¿Qué pasa, manes? ¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal todos? Bienvenidos un día más a este directazo de la U21 FIFA Challenge, Sub-21 FIFA Challenge, el torneazo que tenemos aquí organizado con los cracks de la selección Sub-21. Nos espera un día, vamos, cuanto menos crítico, caótico, porque muchos seguirán y muchos se irán. Entonces, bueno, va a haber bastante piquilla, bastante salseo y sobre todo, pues evidentemente, entre los jugadores, que ya sabéis que tenemos las ruedas de prensa y demás. Ya sabéis, vuelvo a pediros perdón, al igual que ayer. Lo primero, os pido disculpas porque seguramente los horarios se vayan un poco más de lo estimado. Tenemos calculado media hora más o menos por cada partido. Entre que conectamos, no sé qué, no sé cuánto, van a pasar cositas, seguro. Y también os pido perdón porque vuelvo a deciros que me mutearé a mí mismo, seguramente muteé a los comentaristas. Bueno, pasarán, ya os digo, pequeños fallos, pero vuelvo a deciros que aquí estamos por lo que estamos, para pasarlo bien. Y sobre todo también, muy importante, por esto que tenemos aquí arriba, 364 euros recaudados ya. No está nada mal en un día recaudar casi 400 euros. Es más, hay falta dinero de suscripciones, ¿vale? Las suscripciones que ayer hubo, si no me equivoco, dos. Si tenéis Twitch Prime, sabéis que os podéis suscribir completamente gratis. Y ese dinero, pues, también irá al fondo de donaciones, que al final de todo el torneo os comentaremos cuánto será. Y alguna gente que me hizo donaciones directamente a mí, no sé cómo, la verdad, sois unos hackers de la vida, pero no sé cómo esas donaciones llegaron a mí. Entonces, bueno, tenéis abajo el cuadrito donaciones, entráis ahí, podéis poner una donación de un euro, de dos, de tres, de cuatro, de lo que queráis, ¿vale? Todo suma, todo ayuda, y bueno, pues evidentemente es para luchar contra el coronavirus. Antes de meternos en el primer partido que enfrentará a Pozo contra Fran Bertrand, voy a enseñaros el cuadro, ¿vale? Cómo quedó todo ayer, cómo quedó la movida, quiénes pasaron, quiénes cayeron, y así hacemos una mini recapitulación que nos ayudará seguramente a todos a refrescar la memoria, ¿vale? Tenemos claro que, bueno, pues entre Betis y Dortmund pasó el Betis del invitado, Javi Pérez, que ya sabéis que lo consiguió, pues, básicamente a base de un sorteo que hicieron en redes sociales los, bueno, pues los organizadores, la academia de Abel Ruiz. Y bueno, pues casualmente se va a enfrentar a Abel Ruiz, que eliminó a Nacho Méndez, ¿vale? Sporting de Braga, pues ahí cayó Nachín, pasó Abel. También tenemos el paso, o sea, pasó también Paul Lozano contra Oriol Busquets, Twente español. Eric García, que eliminó a Mollejo en un partido cuanto menos interesante. También, bueno, Miranda contra Dani Olmo, pues básicamente cayó, ¿vale? Cayó también en un partido divertido, cuanto menos. Y el último partido del día, en el Valencia-Villarreal, Morlanes le aplicó fuertemente a Ferran Torres. Vale, por otra parte, os recogí algunas preguntas en redes sociales, porque gente, claro, que no se había enterado, que no estaba al corriente de cómo iba toda esta movida, me perdí el directo, cómo hago ahora, cómo me pongo al día, os pongo lo que yo hice y si queréis, pues podéis seguir esos pasos. Tenéis dos opciones. La primera, en Twitter os hice un hilo espectacular, ¿vale? Un hilo de 8, 10, 15 tweets, no sé cuántos, donde os lo explico todo. Tenéis desde el partido completo, o sea, desde el directo completo, que lo resubí en YouTube, son 5 horas de directo, así que si lo vais a poner a verlo entero, pillad algo de beber por el camino. Y luego también, pues, os dividí los partidos, ¿vale? Solo lo que es el tramo de partido y rueda de prensa o entrevista posterior, o como lo queráis llamar. Y esos los subí en una serie en Tokivideo, ¿vale? Los tenéis todos ordenados perfectamente, por si queréis, pues oye, que quiero ver otra vez el City y Deport, pues lo tenéis allí. Pues quiero ver cómo fue el partidazo entre los Sporting, también los tenéis allí. En principio también en Instagram os fui poniendo historias con cada uno que podéis deslizar y lo vais a ver, pero bueno, lo tenéis en mis redes sociales, en mi canal de Tokivideo y en mi canal de YouTube, ¿vale? Eso está claro. También, otra pregunta, ¿Pozo va a jugar con el Mallorca? ¿Qué pasa? No, Pozo va a jugar con un combinado de la selección española sub-21. Se preparó una plantilla con los sub-21, con una, bueno, pues muchos de los que están participando en este torneo estarán en ese equipo. Y bueno, pues vamos a ver qué consigue hacer contra Fran Beltrán, que irá con el Celta de Vigo. Yo, en principio, no me voy a enrollar mucho más y ya os voy a dejar con los primeros comentaristas de este primer partido. Van a ser Allegue y Mateo. Voy a ver si conecto ya con ellos por aquí y le vamos dando candela. Vamos a ver si están por aquí. ¿Estamos por aquí, chicos? Hola, ¿qué tal? Hola. Aquí estamos. ¿Me escucháis alto y claro, no?
Perfectamente. Ah, alto y claro. Vale, estupendísimo, estupendísimo. Pues ahora mismo os pongo aquí en primera plana para que nadie se pierda vuestros bellos rostros. ¿Y qué? ¿Cómo afrontamos el día? Va, venga, decidme algo. Uf, hoy está interesante la cosa, ya llegué. Sí, sí, dale, Mateo, dale, dale. No, no, que digo que hoy está interesante porque a falta de esos dos partidos para conocer todos los equipos que están en los cuartos de final, ya se empiezan a dilucidar los favoritos. Hay resultados muy claros de algunos de ellos que ya vienen pisando fuerte, incluso de el que es el tapado, que es el que no es futbolista. Javi puede ser uno de los grandes candidatos, sin duda. Sí, correcto. Además, a mí me ha preguntado mucha gente, que dónde puede ver el torneo. Ya les meta ahí en el Twitter y en Instagram de hoy para verlo, o sea que yo creo que a la gente le está molando y poco a poco se va enganchando, los que todavía no lo sabían ya lo saben, así que va a estar la tarde divertida, desde luego. Sí, además que hay que agradecer que en redes sociales también, por ejemplo, los equipos están dándole bola, mogollón de medios, también lo tenéis en directo en Gol, en Mundo Deportivo, o sea, la gente se vuelca con estas iniciativas benéficas, que también, pues estando todos en casa como estamos, nos vienen de cine, y en cuanto estos me den el ok, ya os lanzo el partido, ¿vale? Ya vais a entrar a fuego. A ver si me dicen aquí el ok, chicos. Venga, fenomenal, pues ahí estaremos ya preparados. Va a estar guay este partido, yo creo que va a estar bien. He estado escuchando ahí de Strangis un poquito la previa y se les veía a los dos enchufados, ¿eh? Se les veía enchufados, sí. Ay, pues a ver qué tal. Vamos ya a conectar con la PlayStation, que ya están ellos ready to launch. Y nada, pues suerte, yo os dejo por aquí, me voy a ver el partido tranquilamente y ya pilláis vosotros los mandos de todo, ¿vale? Venga, fenomenal. Estupendo. Venga, ahí os quedáis. ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! Pues ya ha preparado el Kaiser Chiefs, que es el equipo que para el que se incorpore ahora no es un equipo random, sino que va a ser una selección sub-21 de la selección española, que es con lo que participa Pozo, el futbolista que se va a enfrentar a Fran Beltrán. Así que vamos a ver esa allegue, que van a ser las del equipo local en este caso. Equipo muy top, ¿eh? Muy top. Y además, fíjate en un detalle. Yo no sé si ahora va a cambiar la alineación un Pozo o no, pero de momento no hay ningún jugador que tenga más de 83. O sea, que ha apostado ahí por... Incluso va a jugar con Beltrán. O sea, que para que veas que va a tener a su compañero, a su rival hoy, también sobre el césped. Qué curioso, ¿eh? Fíjate, con Beltrán, con Óscar, con Aleñá en el centro del campo, y ahí está Ferran Torres, está el propio Pozo, está Dani Olmo, que también va a jugar esta misma tarde, y Porro, Olascoain, García, Pedrosa, en la línea defensiva con Martín en portería. Buen equipo, ¿eh? Buen equipo para formar, recuerden, 83 de media máximo de los futbolistas y uno por encima de esa media. Y en este caso no hay ninguno por encima porque es verdad que son jugadores con mucha proyección y que en muy poquitos años, o quizá en uno que los vemos con más de medio 83, sin duda. Pues sí, vamos, no hay ninguna duda. Además, aquí hay mucha calidad, ¿eh? Porque Óscar Rodríguez, que le pega el balón espectacular, Fran Beltrán, que es un fenómeno, Aleñá, que también es otro que le sobra calidad, las bandas ni te cuento, Dani Olmo, que ayer marcó un carro de goles en su partido contra el Schalke, o sea que vamos a... yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien, ¿eh? Que va a estar entretenido el partido este. Está haciendo cambios Fran Beltrán en el Celta. Hoy, Mateo, te va a tocar ir a ti con el Celta, ¿no? Y yo me tiro un poquito más hacia Pozo. ¿Seguro? ¿No quieres como gallego tirar de Celta? ¿Que no me dejen entrar luego en mi casa o qué pasa? Te hago el favor. Venga, vamos a ir contando lo que pase con el Celta y, por supuesto, tú pendiente de esa selección sub-21 española con el gran Pozo a los mandos. Bueno, todo preparado ya, ¿eh? Ahí está. Entonces, para enseguida ver el ambiente que va a haber en el estadio del partido que va a arrancar a continuación. Recuerden, estos son octavos de final. Aún quedará otro partido y ya en nada estaremos con los cuartos. ¡Arranca el partido! Pues vamos a por ello, ¿eh? De momento anda una pausita porque parece que alguien quiere hacer algún retoque. Hay que recordar que es el penúltimo partido de octavos, como bien decías, Mateo. Luego vendrá ese Pedro Porro, Gonzalo Villar, ese Valladolid-Roma, que se va a disputar en cuanto finalice este partido desde el Stadium Olympic. Es el nombre del estadio que va a albergar este encuentro, que está ya ahí preparado. 35 segundos les quedan para retocar cositas, aunque ya vemos que le dan a reanudar, que va a empezar el partido. La primera pelota la tiene Fran Beltrán, pero
Con la selección sub-21 es Pedro Porro el que viene por la parte derecha. Cuidado que Ferran Torres avanza. Ferran Torres ganando metros. Se puede meter en el área. Corta bien Lucas Solaza. Y es el Fran Beltrán Celeste el que tiene la primera para el Celta, Mateo. Combina ya el conjunto vigués, Sisto, con el propio Fran Beltrán, que juega con Okai, futbolista del centro del campo, para intentar desviar a las bandas, para buscar algún centrador. Denis Suárez con Iago Aspas, que sin duda la estrella del equipo, que la pierde, recupera rápidamente la sub-21, pero la pierde y por lo tanto de nuevo el Celta con opciones. Ahí está el balón que llega a la parte izquierda para que Pione Sisto busque un centro. Buenísimo, el remate de Iago Mente por muy poquito a la derecha de la portería de la selección sub-21. Habrá saque de esquina. Cuidado con ese centro de Iago Aspas. Tiene que salir el portero de la selección, el portero que maneja Pozo. Y ya se despliega la selección sub-21 en ataque. La pide la parte derecha para recibir Pedro Porro. Viene por dentro ahora ofreciéndose a Leñá. Este tocando para Fran Beltrán, abriendo para Óscar Rodríguez. De nuevo para Fran Beltrán. Va a ser curioso ese duelo de Beltranes. En el campo, Fran Beltrán de nuevo entregando atrás la pelota de la selección española, saliendo ahora por el carril zurdo. Viene Pedrosa, no el de las motos, aunque lo pueda parecer. Es Dani Olmo el que filtra el pase. Cuidado, Óscar Rodríguez dentro del área. Puede golpear, tira el recorte, se le acabó el campo. Habrá pelota para el Celta. Pues primeros compases, primeros 8 minutos de partido y de momento se están estudiando los dos equipos. Se están estudiando Pozo y Fran Beltrán. No hay goles, empate a cero. Saca de puerta al Celta, lo hace el conjunto vigués buscando la cabeza de Piones. Aún así, caza ese balón, pero lo recupera rápidamente la sub-21. Llegue. Espérate que viene Dani Olmo dentro del área. ¡Dani Olmo! ¡Qué bien cerró Murillo! Porque se iba Dani al fondo del área del Celta de Vigo. Cora quiere montar la contra. ¡Dale, Mateo! Se va Rafinha, Rafinha combina con la parte izquierda de su pierna para Denis Suárez, que está escorado en esa banda derecha, pero pierde el balón, lo recupera Rafinha. Imprecisiones de los... ¡Qué oportunidad clara para el Celta! ¡Fuera! ¿Por qué poquito se va el disparo de Fran Beltrán? La primera clara se la apuntamos precisamente al futbolista que lleva los mandos. Pues tuvo la primera, Fran Beltrán ahí para el Celta. Ahora quiere responder rápidamente Alejandro Pozo. Viene Pedro Porro por parte derecha. Levanta la cabeza, primer quiebro, segundo. Intentó hacer un pase hacia nadie. Corta el propio Fran Beltrán, pero madre mía, cómo se complicó. Están todas, ¿eh? Con el pase a Rubén Blanco, ¿eh? Se complicó ahí un poquito, Fran. Está en todas Fran Beltrán, en tareas ofensivas, en defensivas, en lo bueno, en lo malo. Protagonista en los primeros compases. Ahí es Pione Sisto el que... con Okai. Okai hace lo propio con Denis Suárez, que busca a Iago Aspas, pero reduce espacios ahí muy bien la selección sub-21, que sale a la... Quiere salir del pozo mediante Alejandro, que juega por dentro. Viene la pelota para Olmo. Dani Olmo dejándola para Leñá. Leñá que puede buscar disparo, recorta al palo, 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 palo. Al palo la pelota de Leñá, pero quiere seguir Dani Olmo. ¿Qué va a pasar ahí? El balón se marcha. ¡Madre mía, la que ha tenido ahora Carles Aleñá! Ocasión muy clara para la selección sub-21, para Alejandro Pozo, que ha tenido la oportunidad de hacer el primero. Recuerden, pueden hacer donativos para superar esta situación del coronavirus. Ya lo ha hecho Jaime Sánchez, 2 euritos, ¿eh? Allegue, 2 euritos que asuma a... que estamos todos muy pendientes y la que ven arriba en sus pantallas. Ese aplauso es para Jaime Sánchez, ¿eh? Dale, Mateo, que viene el Celta. Grande. ¡Ojo el Celta! Fran Beltrán combina con Denis Suárez, le pega. Bien, estuvo bajo palos Dani Martín para parar la acción del... Óscar Rodríguez jugando para Fran Beltrán. Fran para Óscar. Fran entregando y avanza. Y da Leñá para Leñá de nuevo. ¡Qué bonita la jugada! Se va a meter a Leñá. ¡La paró Rubén Blanco! Ojito a la combinación de Aleñá y Dani Olmo. Qué bien está jugando Pozo en ataque, ¿eh? Sensacional. Esta selección sub-21 tiene muchísima clase. Lo demuestran acciones como esta. Ecuador de la primera parte. 22 de partido. Sigue el empate a cero. Se están respetando mucho Alejandro Pozo y Fran Beltrán, los futbolistas de la sub-21 española y del Real Club Celta de Vigo, que de momento no hay goles, pero la ocasión que intentaba ahí en tareas ofensivas el Celta no queda en nada. Ocasión ahora para el conjunto de la selección sub-21. Ayer viene Óscar Rodríguez a los mandos. Óscar combinando línea de tres cuartos, se va a ofrecer Dani Olmo, que es el que controla, trata de darse la vuelta, se marcha Dani para Óscar. Óscar que puede golpear, estaba en posición antirreglamentaria, creo. Óscar estaba en fuera de juego, así lo decidió el linier, así lo decretó el árbitro del partido.
Banderín arriba, no valía esa acción, que se acabó trastabillando un poquito, pero antirreglamentaria, fuera de juego, ya juega el Celta. Lo hace en esa parte izquierda de la banda con Lucas Olaza, combina con Fran Beltrán y está haciendo lo propio con Yago Aspas. A ver, hace el mago de Moaña, que tiene tremenda calidad de los pies. Ojo, Yago Aspas, el centro, buscando un rematador, se saca la presión de encima, rápidamente el combinado de Alejandro Pozo. Y cuidado que viene Dani Olmo, Dani Olmo asomándose al área, puede finalizar Dani Olmo, ¡al palo otra vez! ¡Otra vez al palo la selección española! Segundo del partido para Pozo, que ahora insiste por medio Dani Olmo, tocando para Ferran dentro del área, la parada de Rubén Blanco, se lo está mereciendo España, pero aguanta el Celta de Vigo. Está apretando muchísimo el combinado, este Kaiser Chiefs, que es la selección sub-21 española, que lleva a Alejandro Pozo con ocasiones muy claras para marcar el primero. Y ojo, que le puede pegar a Leñá. Puede llegar para correr dentro del área. ¡Gol! 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 ¡Allegue! ¡Gol! 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 Gol de Pozo, gol de la selección española, marcó Alejandro, Alejandro con Alejandro, de Pozo a Pozo, primero del partido se adelanta España, Mateo, se lo estaba mereciendo Alejandro Pozo y por fin llegó el gol. Y lo hace con su futbolista, lo hace el propio Alejandro Pozo. Estas son las cosas de este torneo, que tienes que jugar con tu jugador, que le pones en la mejor posición de goles y... Y lo hace, y lo consigue, se lo estaba mereciendo, 31 de partido, 1-0 está ganando el combinado de Alejandro Pozo, el combinado de la Sub-Celta, que lo sigue intentando con Fran Beltrán, combinando con Aspas, un Yago Aspas que pierde ahí la bola, recupera la selección española. Séptimo de caballería por la parte derecha, viene Ferran Torres, Ferran que corre, Ferran que no frena, se va a meter hacia adentro, la deja para Leña que recorta, puede buscar el segundo, otra parada de Rubén Blanco. ¡Qué partidazo! ¡Qué manopla ha metido Rubén Blanco para detener el disparo de Aleñá! No espera para sacar el corre, ya la pone. Buscaba la frivolitera chilena, creo que era Eric García el que se incorporaba. La verdad es que lo está haciendo muy bien la selección española, aunque Fran Beltrán quiere reaccionar con el Celta de Vigo. Mateo lo va a intentar ahora por medio de Pione Sisto. Es verdad que está perdiendo rápidamente los balones y eso lo está aprovechando la selección sub-21 y que su portero Rubén Blanco está haciendo también estirado. No le pierde la cara al partido. Acción con Sisto por la parte izquierda, que va a buscar caracolear o un compañero, una ayuda para poder centrar, para poder rematar. Sigue Sisto, la pierde, se desespera el Celta, recupera la selección española aunque la vuelva a perder y eso hace que el Celta tenga esta opción. Rafinha, Rafinha en la frontal y otra junto a Miguel. Espérate, espérate, que ahora viene España a la contra con Dani Olmo, con Pozo ofreciéndose. Ahí viene Alejandro Pozo con su jugador metiéndose en el área, pero a pesar de estar en marzo, llegó Hugo Mayo para cortar y el rechace no lo supo aprovechar Dani Olmo, porque otra vez Rubén Blanco atajó la pelota y viene el Celta. Jugó con fuego el Celta en esa acción defensiva, no lo aprovechó el combinado local, el combinado de Pozo, y ahora ese balón es saque de banda. Bueno, pues quedan apenas 5 minutitos para llegar al descanso. Ya saben que en tiempo real son 8 minutos por parte, que los futbolistas juegan con un máximo de 80, un futbolista por encima de esa media, y que de momento gana el conjunto de esa selección sub-21, talentosísima, pero lo intenta el Celta con algunas acciones como estas, pero llegue de momento parece que el combinado español sub-21 tiene controlada, ¿eh? Yo creo que ya los dos equipos quieren que llegue el descanso para que todos los que estáis viendo este encuentro podáis donar, ¿eh? Ahí abajo, pero antes el Celta puede tener la suya, Mateo. ¡Oh, al palo! Por hablar, por decir que esto estaba controlado. ¡Ojito con la acción de peligro que sigue! ¡Gol, gol! ¡Gol de Yago Aspas! ¡Gol del futbolista de Moaña que dice aquí estoy! ¿Cómo va a estar esto yo en el Celta? Esto para adentro. 1-1, lo empata el Celta. Toma Nostrapacus que me acabo de marcar. Probablemente este sea uno de los audios del torneo. Todos querían el descanso y a los 2 segundos gol del Celta, ¿eh? Tremendo, tremendo. Yo es que también lo he dicho porque se parecía que ya estaban firmando ese descanso para ver qué se podía cambiar en la segunda parte. Pero aquí no hay nada escrito. 1-1, resultado con el que vamos a ver si llegamos al descanso porque es la última. Llegue. Y cocina Pozo, otro zasca para Llegue. Viene Aleñá entregando para Óscar, Óscar para Olmo. Olmo que se va a dar la vuelta en el área. La puede tener, robó bien Araujo y sale el Celta. La va a tener Yago Aspas, que corre y que la busca. Aunque apareció Perú Nolascoain para cortar y llegar así, Mateo, al final de la primera parte. Termina.
término de los primeros 45 minutos y esto está igualado. Máxima igualdad en el marcador con este empate a 1, que ya saben, en caso de llegar al término de los 90 minutos, se tendría que empezar otro partido con gol de oro. Y ese gol sería el que decidiría el pase a los cuartos de la primera parte. Decíamos el Celta mejor en el inicio, quizás los primeros 5 minutos, pero luego el control lo ha tenido la selección hasta que ha visto cómo lo han empatado al filo del descanso, ¿eh? Es un buen momento ahora, Mateo, para que la gente aproveche lo que iba a decir antes, los que nos están viendo, que se vayan ahí a la esquina inferior izquierda de sus pantallas y aporten esa donación, ¿eh? Arriba tenéis la barra del objetivo que pretendemos alcanzar con esos 23.023 euros y abajo, ahí lo veis, esa opción para donar, Mateo. Espero que tú ya hayas hecho tu donación, ¿no? Yo la voy a hacer antes de que acabe el torneo para que, hombre, por supuesto, también nos apuntemos nosotros, que estamos aquí disfrutando de este torneazo. De momento, 366,61 euros después de la última donación de Jaime Sánchez, así que gracias a todos los que estáis ahí participando y también a los que os estáis quedando. La segunda parte, primer minuto de juego, combina el Celta de Vigo, que ha conseguido ese tanto en los últimos, muchas esperanzas de llevarse el triunfo en el segundo acto. El balón para Yago Aspas, combinación letal para Rafinha, que finalmente se topa con Dani Martín. Pelota para Óscar Rodríguez, ahora jugando a la izquierda con Pozo. Pozo para Óscar, viene Dani Olmo, la pide Óscar, va a llegar Óscar Rodríguez entregando para Pozo. De nuevo este para Óscar, este le pega de maravilla, ¿eh? Óscar juega por dentro, intentaba incorporarse ahora desde segunda línea a la selección, no lo consiguió y el Celta quiere la suya. Y tiene mucho peligro Rafinha combinando al futbolista del centro del campo del conjunto vigués para combinar con Denis Suárez, un ex del Barça, que vamos a ver qué hace con el balón, que se le cae la calidad de los pies, pero la pierde, la recupera, la pierde y vuelve a recuperar la selección española. Esto está por ver, a ver quién coge el dominio allí en esta segunda parte. A correr, es sin duda uno de los grandes partidos que estamos viendo a lo largo del torneo, porque el 1-1 deja todo muy abierto para la segunda parte, Mateo. Es verdad que hemos visto algunos partidos un poco más claros a estas alturas, en el minuto 52 de partido, pero este está totalmente abierto. Lo sigue intentando el Celta con un Yago Aspas que tiene mucha clase, mucha velocidad, pero se encuentra con un Perun Olaskoain que la saca con mucha potencia, con contundencia, para que lo intente la selección, que la pierde rápido, y eso hace que la selección, con ese disparo que intentaba Fran Beltrán, pero de nuevo la selección recuperando a Llegue para intentar marcar el segundo. Y viene Dani Olmo combinando de nuevo con Aleñá. Ya hemos visto unas cuantas de estas. Dani Olmo que se va a meter en el área. Se le va a acabar el campo a Dani. Tiene que tocar atrás. Llegó Hugo Mayo para cortar. Y sale rápido el Celta con Fran Beltrán a los mandos. Providencial el cruce de Hugo Mayo, que sirve para trenzar esta contra espectacular del Celta, que puede ser importante para el devenir del partido. Piones Isto la deja para Fran Beltrán, que le intenta pegar, y ojo, ahí qué bien estuvo la defensa, jugándosela mucho la selección española, pero desbaratando la ocasión. Empieza ahora el juego, El Celta de Vigo, después de ese intento de ocasión de la selección sub-21, que ya de nuevo recupera la pelota a través de Pedrosa, aunque insistió Rafinha, se va a meter Rafinha en el área. Cuidado, puede haber peligro, la pelota atrás, va a golpear Fran Beltrán, la deja para Aspas. Tremendo Perun Olaskoain, aunque estaba la jugada invalidada, porque estaba en fuera de juego ya y los primeros cambios. Mateo, se va a marchar Óscar Rodríguez y va a entrar Manu Morlanes. No sé si de momento se piensa el cambio, no le ha acabado de dar a ese R2, así que en pausa el cambio, pero es el que podría ser el primer cambio del partido, ¿eh? Así que vamos a estar pendientes por si hay relevos y alguno de los dos equipos puede intentar cambiar algo, desde el Pozo como también, por ejemplo, su rival en el día de hoy, que no está nada mal, ¿eh? Como están planteando los dos el partido, lo de Fran Beltrán y lo de Pozo está siendo tremendo, ¿eh? Sí, yo estoy disfrutando la verdad que mucho, porque el partido está realmente interesante. A mí, sin duda, el partido que más me está gustando hasta el momento, porque está muy igualado y aquí todavía puede pasar de todo. La tiene Pedro Porro, entregando para Fran Beltrán, jugando para Óscar. Óscar que toca de nuevo para Fran. Fran intentaba el pase interior y lo cortó precisamente Fran Beltrán. Aunque ahora vuelve a la carga Pozo. Pozo para Dani Olmo. Dani Olmo que se frena. Entrega para Pozo. Allá va Pozo. Olmo. Olmo entregando para Fran. Fran para Olmo. ¡Ay, cómo la toca! ¡Ay, Pozo! ¡Lo que ha hecho Pozo en el área! Se le bajó la persiana después de hacer lo imposible a Pozo. Bueno. ¿Cómo está combinando en ya lo que viene siendo una esa parte decisiva del campo, como es
el área contraria, el conjunto, el combinado de Alejandro Pozo de la selección sub-21, que de momento, eso sí, no acaba de ver puerta, no acaba de chutar del todo para intentar el segundo, y sí que lo intenta el Celta con Lucas Olaza por esa parte izquierda, el centro, buscando un rematador, la saca como puede en primera instancia, pero qué peligro está teniendo también los centros por esa parte izquierda del Celta de Vigo. Lo intentaba ahora la selección española, pero una vez más cortó bien Fran, ahora haciendo de eje para desplegar el juego del Celta por la parte derecha, donde viene un Guaumayo. Guaumayo entregando para Rafinha. Rafinha que la mete para Aspas. ¡Cuidado, Aspas! ¡Golazo de Iago Aspas! ¡Qué bien lo hizo! El príncipe de las bateas, Aspas Mateo, le dio la vuelta al partido del Celta. Marco. Gol de siempre, marcó el que se esperaba, el que no quiere faltar a la cita, gol del Celta, que pone esto patas arriba de cara a los últimos apenas 20 minutos que quedan para llegar, y tiene que hacer cambios el combinado sub-21, este equipo a rayas, que como ven tiene muchísima calidad, pero que ahora mismo está por detrás en el marcador. Alejandro Pozo Allegue está contra las cuerdas. Y de hecho ha tomado la decisión de cambiarse Alejandro Pozo, ha entrado Cucurella, ha entrado también Brahim Díaz, así que ya vemos las primeras modificaciones en la selección española para tratar de darle la vuelta a este partido que ya va a reanudarse, cambiando también la estrategia ofensiva y Pozo no tiene, para buscar el tanto. Fácil quitarse, ¿eh? No tiene que ser fácil quitarse uno mismo, ¿eh? Yo ayer ya todo. Yo me hubiese dejado hasta el final. Si estoy yo, me dejo hasta el final. Y claro, si Marco hizo una flauta, pues fenomenal. Y si no, pues nada, pues pierdo y ya está. Tampoco pasa nada. Recital de cambios que hemos ido viendo. Ahí la parte superior izquierda de las imágenes. También ha entrado Santi Mina al terreno de juego para que en estos últimos compases... Porque ojo, selección sub-21 que está en el área, que puede marcar Carles Pérez buscando el centro y rechaza rápidamente. Vaya 15 minutos que nos esperan. Ataca el conjunto vigués. Lo hace en parte izquierda con Santi Mina. Ahí está el futbolista Alex del Valencia, que combina con esta Fran con su propio mando. Se la deja para un Iago Aspas, que sigue destacando muchísimo en este partido con un Araujo en tareas ofensivas. Ahí hay mano, ¿no? No la ha pitado el colegiado. Sigue el balón. Sigue la opción para Guaumayo. Guaumayo que la cuelga buscando el centro y tiene que sacar balón a córner. La va a poner el Celta, desde la esquina. Está atento ahora para despejar Ferran. Ferran que ya acuda la presión a Fran Beltrán. Fran que tuvo que golpear, se fue ese balón fuera. Le van a quedar 15 minutos de FIFA, mucho menos en la realidad, para tratar de darle la vuelta a esto a Alejandro Pozo, que empezó con dos palos, que empezó marcando y que ahora ve cómo el partido se le va escapando poco a poco. Aunque ahí viene Pedro Porro entregando para Brahim, Brahim para Porro. Ahí viene Porro, Porro que se va del primero, no pudo después seguir avanzando. Mateo, el Celta quiere sentenciar. Quiere marcar el tercero y decir que esto se acabó, que esto se acabó, pero aún no está acabado, no está finalizado y tiene la ocasión en esa acción que perdió rápidamente. Tampoco quiere que esto esté finiquitado. Y uno que busca el empate, que busca ir a por ese gol de oro. La pelota Dani Olmo que aguanta la embestida de Rafinha. El árbitro señaló la falta. Veremos si decide tocar rápido o colgarla, dar incluso... buscar portería, jugando en cortito para Cucurella, trata de darse la vuelta, se equivocó, no funcionó la libreta de Pozo, ahora recupera en segunda jugada, el balón lo tiene Dani Olmo entregando para Pedrosa, puede golpear, no lo hace, y viene el Celta a la carga. Y vamos a ver si hay amarilla luego cuando finalice la jugada, porque ha habido una acción muy clara de cartulina para el futbolista del Celta, que lo sigue intentando para marcar el tercero. En esa parte derecha es Denis Suárez, le persigue el combinado de la sub-21, que también tiene mucha velocidad, dice García, que se la deja a Fran. Eric con Fran con Brahim, Ibrahim que ya pisa el área, Brahim que busca el empate, Brahim que busca un compañero. No se complica el Celta, saca el peligro y busca. 7 minutos a llegue, 7 para el final. Ojo con este ataque del conjunto vigués. Se va a poner interesante la cosa, porque ahora viene España, abriendo la parte izquierda, tiene campo Cucurella, se puede meter en el área, Cucurella va, Cucu, golpea, ¡fuera! Madre mía. La tuvo Cucurella, y ve la amarilla que decías antes, Rafinha, Mateo. Amarilla para Rafinha, esa es la acción anterior, la cartulina... Pero la ocasión clarísima, ¿eh? Cucurella se la apunta, ha estado muy cerquita el combinado de Alejandro Pozo de hacer ese 2-2, el partido al gol de oro.
pero ojo con estos últimos instantes que se presentan apasionantes. Lo intenta el combinado sub-21. Combina Carles Pérez con Fran Beltrán, que luego es Rafinha el que intenta trenzar jugada de ataque. Yago Aspas. Vamos a ver porque se meten fuera de juego ahí Santi Mina y por lo tanto eso hace que recupere rápidamente la sub-21. Y otra vez Cucurella que está con ganas, intentó marcharse Hugo Mayo, tuvo que provocar el córner, allá va Cucu desde la esquina, la pone cerrada, primer palo, el intento de chilena, Murillo que despeja, había subido hasta el portero, había subido también Martín, o sea que cuidado que ahora viene el Celta, puede sentenciar el partido, no, se le va a marchar el balón y va a recuperar España, que va a tener otra oportunidad por medio de Carles Pérez para buscar el tanto. Alcanzamos ya el 90, veremos cuánto añade. Toca Brahim Díaz por dentro, se van a jugar dos más. Es Pedro Porro el que toca pues con Dani Olmo. Última, Es la última, Mateo. Ahí hay falta sobre Dani Olmo. No ve nada el árbitro y viene Celta. Pues es la última, ahora sí, y puede ser para matar el partido. Ha tenido la ocasión, no ha pitado la falta al colegiado para el 21 y esto se va a acabar. Vamos a ver si es fuera de juego, no lo hay. Lo rompe Santi Mina, puede matar, puede ser el tercero. Santi Mina recorta, le pega con la zurda para marcar el tercero. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y se acabó! Y con este 1-3 pasa ronda. Se calla Alejandro Pozo, ha ganado el Celta. Vaya forma de cerrar el partido. Bueno, pues ganando además a lo grande, marcando la última jugada ahí en la meta de Vigo. Con esto llegamos al final del partido. Ha sido un partidazo espectacular. Sí. Yo me quito el sombrero y aplaudo a los dos porque lo han hecho de cine. Sensacional partido. Me uno a los aplausos. Uno de los más igualados de momento en lo que llevamos de competición. Se lleva el gato a la... No era fácil. Era un combinado sub-21, el de Alejandro Pozo, que tenía muchísima calidad. Y ahora les vamos a escuchar a los dos, por supuesto, en esta zona mixta particular para ver qué opiniones tienen de lo que ha pasado sobre el terreno de juego, porque hasta la última jugada ha habido ocasión para igualar, pero ha matado a la contra el Celta. Fíjate, Allegri, cómo ha cambiado la película. Al principio del partido era el conjunto de la selección ya que se iba a llevar el triunfo y al final es el Celta. Sí, al final ha sabido darle la vuelta bien el. Se veía Pozo, yo creo que un poquito superior al principio, pero vamos, Fran ha demostrado que le sobra calidad, que iba a ser otro de los candidatos al título. De momento ya está en cuartos. Hola, Fran, ya te veo por aquí, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Todo bien. Bueno, ha estado bien el partido, ¿no? ¿Cómo lo has visto? Al principio sufriendo un poquito, después ya has cogido un poco el dominio. Sí, porque yo mucho soy jugar al FIFA, yo soy más de Fortnite y tal, pero bueno, al final saca la calidad que tenía antes. Y creo que está Pozo por ahí, ¿no? Pozo, ¿qué ha pasado? A Pozo no se le escucha bien. O sea, que de momento vamos a tirar con Fran. Bueno, Fran, eres más de Fornite, pero hombre, hemos visto que, joder, macho, los goles no han sido de potra, ¿eh? O sea, se han visto cositas de calidad, ¿eh? Esto son horas de vicio, ¿eh? Bueno, yo jugaba antes un poco, pero ahora ya no le doy. Ahora ya Fornite y Fornite. Habéis estado hablando antes, os hemos escuchado un poquito en privado, calentabais un poquito del partido, ¿te llevas bien con él? ¿Sois buenos compañeros, además de jugar? Sí, es uno de los que mejor me llevo, es un compañero muy bueno y creo que al FIFA un poco malo, pero bueno, lo demás. Le vas a sinchar ahora, No, ahora ya verás, voy a tener aquí para decirle años y años. En los WhatsApps, cuéntanos qué se dice en el grupo de WhatsApp, Fran, ahora, ¿qué vas a poner ahí en el grupo de la selección? No, yo ya no voy a poner nada porque ya está todo aquí, se habla en el campo. Se habla en el campo, claro que sí. Bueno, buena victoria para pasar a la siguiente ronda. Recordad que nos queda aún otro cruce de octavos de todos esos cuartos donde ha accedido precisamente el propio Fran Beltrán y a la espera de escuchar también a Alejandro Pozo. Pozo, si está por ahí, que hable, que se sienta libre. Pozo, ¿estás por ahí? Es que está, pero yo creo que el micro no le acaba de ir. Ahora lo recuperamos. Yo lo veo, pero bueno. Y pues nada, pues Fran Beltrán que avanza de ronda. Y Fran, ¿contra quién prefieres jugar los cuartos? ¿Contra Pedro Porro o contra Gonzalo Villar? No, la verdad que me da igual porque los dos son unos viciados. O sea que. Sí. Ya conoces. O sea, que es que ellos juegan, ¿le dan mucho o qué? ¿No? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Decía que cualquiera de los dos que va a ser peligroso. Cualquiera de los dos le pega bastante.
No, no, cualquiera de los dos va bien, o sea que... Que el que toque va a ser difícil. Bueno, que ya estás tú como favorito, ¿eh? Que aunque ellos sean fuertes, tú vienes de ganar de forma bastante solvente, aunque con algo del partido, pero enhorabuena porque pase la próxima ronda. Gracias, Fran, estamos muy pendientes de ti la próxima ronda. Muchas gracias. Dale duro y suerte. Venga, hasta la próxima. Bueno, y mucha suerte también al contrincante, que hoy no ha tenido su día Alejandro Pozo al llegue, pero bueno, mucha suerte también para futuros torneos, que hay duda. Además, Pozo no ha querido salir en zona mixta, ¿eh? Como podemos observar, no ha querido dar la cara agachada del partido. estaba intentando entrar Pozo, pero algún fallo técnico había ahí porque lo veíamos, pero él no nos veía a nosotros. No sé, no nos escuchaba, me decía. No sé, yo. A lo mejor es que en el pozo no hay cobertura. ¡Oh, mamá! Por favor. Muy fácil esa. Pongo nuestras cámaras porque la pena que no pillo reacción ahí de la mano a la cara en plan de guay, hombre, vaya. Bueno, en cualquier caso, primer partido, pues ya lo tenemos finiquitado. La verdad que tuvo guay el partido, hay que reconocer que estuvo de cine. Sí. Y ahora, pues nada, vamos a continuar. Y hay un cambio, ¿vale? No vamos a jugar ahora el otro partido de octavos, sino que saltamos a cuartos y luego volvemos más tarde al de octavos porque había ahí problemas de exámenes por medio. Entonces, vamos a saltar a cuartos. Vamos a ir con Abel y con Javi Pérez. O sea que, ojito. Buen partido. Vamos a entrar ahí. Aquí nos quedamos, ¿eh? Para ver lo que hacen el hoy. Sí, sí, sí. También eso, voy a aprovechar otra vez desde aquí, que estamos los tres, para agradecer la donación de antes. Ahí esos dos eurinos que poco a poco pues también ayudan a que... Bueno, tú lo tienes encima. Yo lo tengo aquí en diagonal. Bueno, lo tenemos todos más o menos por ahí. Así que eso, las donaciones también van ayudando. Os dejo ahora a vosotros, me quedo yo solito y luego volvéis a entrar, ¿vale? Cracks de cracks. Fenomenal. Venga, dale duro. Suerte a Javi y a Abel. A tope. Hasta, chicos. Vale, gente, pues ahora tenemos otro partidazo, ¿vale? Van a enfrentarse Abel Ruiz y Javi Pérez. Y, bueno, vamos a estar en principio Axel, Rodrigo y yo. Aunque Rodri, no sé si realmente estará disponible esto ahora mismo, ¿vale? Porque me llamó, me dijo que tenía una movida, entonces igual estamos solos Axel y yo, que ahora mismo lo meteré en la llamada. Os enseño el cuadro para que veáis cómo va la movida. Podéis observarlo tranquilísimamente. Tenemos ya, bueno, decididos prácticamente todos los equipos que estarán en cuartos, donde ya está, pues el que se va a jugar ahora, Betis contra Braga, Javi Pérez contra Abel Ruiz. Luego tenemos ese Paul Lozano contra Eric García, otro partidazo de los buenos. Además, nos espera Dani Olmo contra Morlanes. Ya tenemos clasificado a Fran Beltrán, que espera rival entre Pedro Porro y Villar. Y bueno, pues yo creo que ahora sin más, voy a intentar conectar ya con Axel. A ver si lo tengo por aquí. Y ya le voy llamando y ya vamos preparándolo todo. Axel, Rodri y yo, pues no veo a Axel. A ver si se conecta porque no lo veo. Está offline. Puede ser que esté offline o puede ser que lo esté tapando con mi webcam porque soy medio tonto. Vale, estupendo, sí, soy medio tonto y lo estoy tapando con mi webcam. Ya sabéis cómo va la movida. Es lo que hay, es lo que hay. Si a última hora no hay más, no hay más que hacer que estoy tapando yo la cara de Axel. Pues nada, a ver si lo puedo destapar y puedo llamarle porque esto es así. Son cositas que van pasando. A ver, Discord, hijo, no me líes. Déjame colgar esta llamada y llamar aquí a Axel. Vamos allá, llamar a Axel. A ver si ya está por aquí. Y le vamos dando biela. Aquí está Axel, unirse a la llamada. Y Rodri, que me parece que no está por aquí, ¿eh? Buenas. ¿Qué tal, Axel? ¿Cómo vais? Bien, wow. Bien, bien. Bien, bien, va bien la cosa. ¿Va bien la cosa? Bien. A ver ahí que te vea. Eso es, ahí estamos los dos. Que iba a estar Rodri con nosotros, tío, pero al final no puede estar. ¿Nos lo han secuestrado? Sí, nos lo secuestraron ahora un ratín, entonces pues es lo que hay. No podemos hacer nada.
tenemos que estar tú y yo. Y bueno, da igual, la liamos parda igualmente. O sea, no hay más. No hay más ni nada. Claro, claro. Vamos a ir a muerte. No sé por qué ahora se me mamó aquí una movida. Se me mamaron las dos cámaras. ¿O qué? No, sí, no. No sé qué está pasando. Se me está bugueando todo. No entiendo nada. O sea, si pongo tres cámaras, sí que sales, pero ¿salgo yo duplicado o qué? ¿Por qué? ¡No lo entiendo! Bueno, a ver qué tal, ¿eh? Ahora partidito interesante, a ver si Abel demuestra un poquito aquí su nivel. Javi Pérez, que ya le vimos bastante fuerte en los octavos, o sea que... No sé, tengo ganas de ver este partido, a ver si... Yo creo que Javi es un poco el favorito, lo siento por Abel, pero... Pero cuidado que Abel ahí puede ganar, ¿eh? Puede ganar. Sí, no. A ver, el partido va a ser un partidazo seguro. Pues, ¿sabes qué te digo? Que voy a entrar ya directo al partido y nos dejamos de tonterías, ¿sabes? Ya meto el partido directo y nos salto a nosotros dos. Algo pasó por aquí, no sé muy bien el qué, pero algo pasó, así que tampoco vamos a andar en tonterías. Pinchamos el partido ya, cuando quieran arrancar, pues son libres de hacerlo y listo. Axel, luego muestro tu rostro, lo voy configurando ahora mientras que podamos aquí. Sí, sí, tranquilo, no hay problema. Bueno, pues sí, cuando quieran ya, realmente ya lo tenemos por aquí. Braga contra Betis. Ahí está. No hay, aquí, yo sé que Eloy, que te duele un poco porque, claro, se cargaron otro Sporting, ¿no? Antes sí. Era el duelo de Sportings, pero bueno, ya sí. Es agua pasada, ¿no? Nah, a ver, me duele, me sigue doliendo. De hecho, no olvido ni perdono, tengo aquí la bufanda, mantengo la bufanda presente. Pero sí, Abel, a ver, es mi amigo y tal, y le quiero mucho, pero esta se la guardaré, ¿eh? La próxima vez que le vea le tiraré un poco de la oreja y digo, oye, déjate, hombre, la próxima vez, hombre, déjate, que no pasa nada. Espero que no seas tan rencoroso como yo con el Liverpool cuando nos eliminaron 4-0 y nos humillaron. Bueno, ya. O sea, que yo este año... No era del Atleti, que va, solo era como el Cholo, estaba ahí a pie de campo en mi casa, ¿sabes? A tope. Por cierto, ojo que hay donación de 10 euritos de Sergio Prado. Muchísimas gracias, grande, a tope. Seguimos sumando, 376 ya, que realmente son algo más, ¿vale? Yo calculo que ya pasaríamos los 400, porque no sé, Axel, pero había gente que llegaba a mi PayPal y me lo donaba a mí directamente, ¿sabes? Entonces, no sé. Una cosa un poco extraña, la verdad. Sí, bueno, no, bueno, da igual, lo importante al final es que llegue, mientras llegue. No, exactamente, sí. Mientras nos llegue, luego... exacto. Sí. Bueno, pues a ver, ya está esto ya en marcha, ¿eh? Ya lo tenemos ready. Ojito. Pues sí, va a punto de comenzar, empieza ya el partido, Braga contra el Betis, juega la pelota el Braga, juega la pelota Bel Ruiz, y veremos si es capaz de... Bueno, yo creo que no dar la sorpresa tampoco, quizás sería demasiado decir eso. Pero bueno, es que vimos a muy buen nivel a Javi en el primer partido. Cuidado al balón en profundidad, la pelota que le llega a Trincao, el jugador que la próxima temporada jugará en el FC Barcelona, Fran Sergio, para Trincao, pierde la pelota, finalmente recupera el Betis. La tiene el Betis, sale con todo Javi Pérez, la tiene Cristian Tello por dentro para Andrés Guardado, abriendo banda izquierda para Alex Moreno, que ya está, zona de tres cuartos, de nuevo con Guardado, el mexicano que la para, la tiene Joaquín, la finta y el sprint, ojito cómo la pisa, la gambetea, la narcotiza por dentro, el balón para Canales, cuidadito, qué bien la zaga cortando, la recupera el Braga, la lleva Trincao a la contra, Axel. Cuidado con Trincao, intenta llegar Carballo, es bastante lento, Trincao que se marcha, Trincao que se interna en el área, la pisa de nuevo, la pone atrás, llega Fran Sergio solo, pero cortó finalmente Tello, recupera de nuevo Fran Sergio, el balón para Paliña, este juega para Fran Sergio, Ricardo Horto a la frontal, le pega, la parada, la mano de Joel para evitar el primero del partido. Paradón, paradón. Ahí está la pelota en el área, el balón de Ricardo Horta, la vuelve a colgar, toca finalmente William Carballo, intenta salir con Alex Moreno por banda derecha al Betis. Ahí la lleva, la tiene Fekir, también con Canales, acaba de volar un jugador del Braga, el balón en largo para Cristian Tello, cuidado que este sí que corre, le persigue Raúl, pero es demasiado lento, Tello, el 1-1 con el portero, el golpeo con pierna izquierda, el muñeco, paradón, detiene el 1-0, detiene la más clara hasta el momento, el meta del Braga, que ya sale de nuevo por banda derecha con Ricardo Horta, creo que se llama.
Sí, Ricardo Horta, la pelota para Abel Ruiz, precisamente. Ricardo Horta otra vez atrás para Abel, que recorta. Viene William Carballo, poderío físico ahí del portugués para recuperar el balón. Sale de nuevo el Betis. Batello con la pelota para Guardado, Canales con Joaquín. De nuevo Tello, que es doblado por Carballo, que no es precisamente veloz. Joaquín por dentro, de nuevo Tello, va a volver a tener un uno contra uno. Pase de la muerte, Canales, y ahí tenemos el primer gol del Betis. ¡Gol del Real Betis Balompié! Sergio Canales, a placer, solo tuvo que empujarla. Abel recibe el primer punch de Javi Pérez. Y el 1-0 que llegó en el marcador, minuto 13 de partido. Hay que recordar que estos partidos son un poco más largos que los habituales. Y ojo, ahora Trincao llega por banda derecha, línea de fondo, intenta poner el pase atrás, sacó Sidney, el hombre de los golazos, que no se lo cree ni él muchas veces, sí, pero sí. Eloy mete unos goles, uno a la temporada. Siempre yo lo digo, tiene un gol a la temporada que es Dios. No, cuidado. Uy, cuidado, que va el Betis de nuevo, Tello, que está haciendo mucho daño en esta banda izquierda, encarando a Bruno Viana. La cadera de Bruno Viana aguanta espectacularmente el zaguero, sacando ya la pelota, la lleva Trincao. Ojo, que recupera de nuevo Moreno, no da cuartel el Betis. Quiere meter el segundo, quiere enfrentar el marcador, quiere que todo sea mucho más difícil para Abel Ruiz. Ahí está Guardado, capitaneando el equipo por el centro, con Tello de nuevo basculando. Recupera muy bien Bruno Viana, consigue salir de la zona defensiva. Parece que prepara la contra. No vuelve a recuperar el Betis. Ahora de nuevo es un toma y daca. ¡Cuidado! ¡Que va el Braga, Axel! Una lástima ahí. Tenía el pase Abel Ruiz para Trincao en banda derecha, pero ha decidido retrasar, jugar un poquito más lento y abrir a banda izquierda para Sequeira. Se incorpora por esa banda izquierda Sequeira. Llega Ricardo Horta por la frontal, por el pico del área. Recuperó finalmente el balón el Betis. Juega otra vez por banda derecha Fekir. Vamos ahí con el Betis, saliendo desde atrás, círculo central, ahí va Guardado, pierna zurdita, aguantándola la pisa, cómo se toma la calma para esperar a sus compañeros, Carballo por dentro para Canales, de nuevo este jugando más adelante a Joaquín, que venía de posición antirreglamentaria, offside. Pues sí, ahí está, el fuera de juego, lo que decíamos de Sidney, ¿no? Antes, que tiene un gol a la temporada, que de verdad es de locos, o sea, es Ronaldo Nazario durante un gol a la temporada, porque este año le ha metido al Madrid, pero yo recuerdo... no sé si fue el año pasado o hace dos, que le metió un gol haciendo una croqueta que dices, pero bueno, chico, que eres central, en plan... Tienen esos momentos, ¿no?, de inspiración, y parece que cuando le sale, pues oye, deja buenas marcas de ello en el fútbol. Y cuidadito que va el Betis, la tiene Guardado, apoyándose con Tello dentro del área. Tello buscaba el pase de la muerte, se tropezó consigo mismo, sale el Sporting Braga. La pelota para Fran Sergio Abel Ruiz, que toca ahí... prácticamente cayéndose, le llega el balón a Trincao, Trincao que va a encarar, se lanzó el balón demasiado largo, sale Joel y atrapa. Sí, tuvo muy buena ocasión ese último toque que tantas veces, no sé si te pasa a ti, Axel, pero a mí siempre vas con el balón pegadito, sí. Llegas y justo delante del portero, ¡ping!, esas dos pulgadas que hacen que no llegues ya, no llegues y bueno, pues te quedas con la cara de acabo de fallar un gol clarísimo. ¡Ey, cuidadito que va el Betis y estos no quieren perdonar! La tiene Tello haciendo un... bueno, es que jodón de Tello, por Dios, y que para, ¿dónde Mateus, hermano? ¡Madre mía, cómo voló el meta del Braga para evitar el segundo tanto del club verde y blanco! Va a ser córner, va a ponerlo Joaquín en corto para Fekir. ¡Ojo, que este sí que tiene magia! Este sí que nos deja golazos, rabonas, croquetas y de todo. Centra con su pierna mala con la derecha. La tiene Canales. Canales para... bueno, no, sale a la contra. Perdón, que me pegó un lagazo. La tiene el Braga. ¡Axel, dale! Pierde la pelota, pero recupera de nuevo Fran Sergio, que ahora banda derecha. ¿Para quién? Para Esgano. Ahí llega Esgano, la toca atrás para Abel Ruiz. Abel Ruiz para Trincao, intenta jugar con la magia. Trincao, al palo, el rebote de nuevo Joel. Se queda el balón muerto, sale Joel y atrapa. A punto de marcar el primero del partido el Braga. Otra ocasión de esas que dices, ¿qué tengo que hacer para meter gol? Tiro al palo, tiro al portero, tiro, no llega, se adelanta, tropieza. Pero bueno, estamos viendo que Abel no se achanta, que sigue. Y cuidadito que la lleva con Horta. Ahí la tiene. Uy. Espera, que le hace el traje. Uf, hermano, ¿para dónde, Joel? Ojo, que Abel no se achanta. Axel, dale. No, sigue atacando. Ojo al balón. Otra vez Joel recupera finalmente la pelota ahora. Javi Pérez, que dice, espera, calma, la juego aquí para el lateral, volvemos a empezar, y el arreón del Braga, que quiere que se quede en nada. Sí, parece que está ahora tomándose un poco un respiro, está viéndose apurado Javi Pérez, dice, vamos a poner un poco de pausa, vamos a tener la pelota, que nos está saliendo Abel muy fuerte a las contras y tampoco queremos eso, pero cuidadito, porque eso no va a hacer que dejen de atacar. Vuelve a recuperar el Braga
Y ahí la llevan Paulinho. No, no, la pierde Paulinho para Carvalho. Carvalho con Guardado, ojo el mexicano, por dentro para Joaquín. Joaquín que la pisa, se gira sobre sí mismo, la tiene Joaquín para Canales. Canales llega a línea de fondo, centra. Mateus atrapa. Atrapa Mateus, decide sacar la pelota jugada con el pie y sale rápidamente el conjunto del Braga. Mal control de Abel Ruiz, pierde la pelota ante Sidney, recuperó de nuevo Bartra, juega otra vez el Betis, se manda a izquierda. Abel que ha tenido un buen arreón, pero ahora sí que se le está jugando un poquito más lento, digamos, el Betis y está controlando un poco más el partido. Cuidado. Sí, sí, cuidado porque Joaquín dice, sí, sí, con calma la que yo diga, pero voy a probar desde aquí y vuelvo a estrenar a Mateus a volar un poco. Hay córner, saca Joaquín de nuevo el centro, punto de penalti, la pelota muerta, recupera Fran Sergio, sale por banda derecha, Carmo con el dorsal número 92, Fran Sergio por el centro, Axel, ahí te va el Braga. Cuidado que va Ricardo Horta en banda izquierda, intenta marchar de Guardado, Guardado que ya está mayor, ya no corre tanto, cuidado el golpeo, fuera, otra ocasión más del Braga, otra ocasión más de Abel, aquí yo creo que se precipitó con el golpeo, quizá debería haber esperado precisamente su llegada, la llegada de Abel Ruiz, pero dijo, espérate que le pego y no le salió del todo bien, minuto 41 de partido, queda mucho, el partido está completamente abierto. Y ojo que está a punto de recuperar Trincao, aunque finalmente el balón le cae a Bartra. No, vuelve a perder la pelota. Ahí la lleva la pelota para Fran Sergio. Cuidado que le está costando ahora a Javi salir de ahí. De nuevo el balón para Trincao. Controla bien Abel. La pone para Fran Sergio. Qué bien el giro. La pone atrás para Paulinho. Este quiere buscar al 9. Este quiere buscar a Abel. Abel en la frontal. El golpeo de espaldas. Manso a las manos. De Joel Robles. La pierna derecha, la menos buena de Abel Ruiz, que probó ahí al meta. Y bueno, salió un tiro bastante flojito. Minuto 44, puede ser la última de esta primera parte. Javi Pérez con la pelota para William Carvalho. La tiene Joaquín. De nuevo William Carvalho por dentro para Joaquín. Ojo Juaco, ojo Juaco, ojo Juaco, que la deja Canales. Pierna derecha, Canales y gol. Y gol, y gol, y gol, y gol. El segundo de Canales. El segundo del Betis, el segundo de Javi Pérez. Pues llegó el segundo con Canales, ahí llega tarde el defensor, el portero no puede hacer nada y justo cuando nos íbamos al descanso, el jugador del Betis, una de las estrellas, Canales, uno de los jugadores con más clase del conjunto, que acaba anotando el segundo del partido. Cuidado que el árbitro va a dejar una más. Y es precisamente Abel el que ataca. Que bien Trincao ahora en banda derecha. La pisa Trincao. Trincao que la pone atrás para Fran Sergio. Fran Sergio para Ricardo Horta. Otra vez toca con un defensor. Joel que atrapa antes de que el balón se marche a córner. Y el árbitro va a señalar el término de los primeros 45 minutos. Se acaba aquí la primera mitad. Una primera mitad que hay que decir que ha estado muy, muy bonita. Al final se resuelve con 0-2, queda toda la segunda por delante, pero podría haber sido un empate tranquilamente. La verdad es que Abel ha estado jugando francamente bien en muchos, muchos tramos del partido. Sí, la verdad que el partido, pues, lo que tú comentas, nos deja esa sensación de que, bueno, van 0-2, pero tal vez en cuanto a ocasiones, con el palo y demás de Abel, podría haber ido un poco más ajustado. Pero bueno, vuelvo a repetir, en la rula no preguntan, apuntan y ya va a empezar la segunda parte. Pone el balón en movimiento el Real Betis Balompié y ya la lleva Sidney por dentro para Canales, que lleva doblete, puede firmar su hat-trick, puede ser que no. La tiene Fekir cayendo en esta banda derecha, asociación entre zurditos, Fekir Canales, la tiene ahora Joaquín que está como de delantero centro. De nuevo Canales que hace un amago, lo frena espectacularmente bien Raúl, cuidado el pase, la pifia espectacular, de nuevo por dentro, madre mía, ¿cómo achicó la zaga del Braga? De la que se ha salvado, y cuidado, porque a la contra ahora puede poner el 2-1. Ricardo Horta, mano a mano, mano a mano, mano a mano, le pilló. Le ha pillado Emerson, le ha pillado Emerson. Se notó ahí la falta de velocidad de Ricardo Horta, aunque sigue la jugada. El balón para Trincao, se equivocó ahí Abel, dejó pasar el balón, no había nadie. Para recibirlo sale el Betis de nuevo con Canales. La tiene Emerson, ojo esa jugada porque yo vi agarrón ahí. No sé si podría haber alguna falta en la carrera de Horta. Pero bueno, en cualquier caso, el ataque queda estéril por parte del Betis. Y ahora, pues bueno, intenta salir el Braga. Aunque, bueno, por lo mismo, también balones imprecisos. Recupera de nuevo el Betis. La tiene Joaquín, ese falso 9, ese delantero centro fake. La tiene Emerson, banda derecha. Por dentro buscaba a Joaquín. La recupera Fran Sergio, Axel.
Vuelve a jugar Paliña, intenta ahora Paliña abrir a banda derecha para Trincao, lo consigue y este mueve para quién, para Abel Ruiz. Toca de nuevo para Trincao, mala entrega ahí de Abel Ruiz, aunque recupera de nuevo con la presión Ricardo Horta. Intenta marcharse, tiene enfrente a William Carballo, la pone para Abel. Abel que intenta jugar, hay falta en la frontal, un poco dudosa, pero al final hubo falta. Y cuidado porque esta es peligrosísima. Habrá que ver cómo ejecuta Abel, si se le da bien los free kick o no, con quién decide chutar. Estamos viendo que mueve a varios jugadores. Un Trincao, pone ahí para ahí golpear. El jugador con más calidad quizá la levanta y Trincao arriba. El golpeo de Trincao se le marcha. Fíjate aquí cómo se la dejó su compañero. Jugada pero... de fútbol playa, ¿no? O... Sí, sí. Cuando se la levantan ahí para las voleas y demás. Y ahí se le marchó. Creo que con otros jugadores mejores, quizá ese tipo de jugada no va mal, pero sí que es verdad que aquí, pues al final, no, se nota, ¿no? Eloy, aquí en puedes estar en Ultimate Team, te lo haces con un icono y a lo mejor sí que claro, te evita la volea espectacular. Sí, porque entiendo pero... que hay, el atributo será voleas, entiendo, pero ojo, claro, ojo sí. Que van. No van. Paró Bartra, va. Venga, seguimos. Minuto 56. Queda mucho partido. 2-0. Sigue mandando el Betis en el marcador. La tiene Joaquín, delantero centro de este partido. Canales, que busca su tercer gol. Busca el hat-trick. Canales con la zurda venteando. La tiene guardado. Por dentro falló el pase. Recupera el Braga, Axel. Cuidado porque vuelve a perder y recuperó de nuevo guardado el balón de nuevo que lo mueve el Betis. Pues nada, ahí la lleva Fekir para Emerson. Cuidadito con Emerson, buscaba el centro, recupera Sequeira. ¡Ay! ¡La corre! ¡Ay, la pifia! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre, Abel! ¡Ay, mi madre, Abel! ¿Pero por qué hiciste eso? ¿Pero por qué hiciste eso, Abel? ¡Déjala que salga córner, hombre! ¡Échala a la banda! ¡Pero no se la des a Joaquín delante del portero, Axel! ¿Cómo explicas esto? No sé, la verdad que estoy en shock ahora mismo. Yo que llevo diciendo que Abel está jugando bien, que no está haciendo mal partido, que está atacando bien, que realmente es así, pero claro, si me regalas un gol, Abel, si me regalas un gol, pues nada, 0-3, amigo, 0-3. Y ahora a remar, pero mucho más todavía. Fran Sergio, el balón para Abel, precisamente, que quiere solucionar esto. Joel, para Don Paliña, no vale, fuera de juego. Ya estaban fuera de juego en el momento del impacto de Abel, ahí lo vamos a ver. ¡Ay! Lo saltaron. 0-3 se mantiene. Sí, qué pena la ocasión que tuvo ahora Abel con su propio jugador, pero tuvo una muy buena actuación ahí Joel. Y bueno, pues de momento lo que hablamos, 0-3, hemos visto ya la ultraofensiva por parte de Abel. Cuidado que va con Horta, se va fuera. Bueno, Abel entiendo que ya la casa por la ventana, tiramos todo y bueno, pues a intentar cuanto antes marcar ese 1-3 que le permita engancharse. Pero por ahora no tiene esa opción. Cuidadito. Bueno, veremos. Recupera Sequeira y sale el Braga, Axel, ojo. Sí, cuidado con Ricardo Horta. Ahora te cuento lo que te quería decir. Que bien Ricardo Horta intenta buscar línea de fondo. Sidney, que finalmente termina cortando de la pelota. Y digo que ahora Abel o marca gol antes del minuto 75 o algo así. O tres goles, yo creo que son más que definitivos. Y repito, sí, para mí no ha hecho mal partido, pero es que sí que es verdad que en las ocasiones que ha tenido el Betis ha tenido mucha más efectividad. Joel Robles ha parado bastante también en este partido, así que bueno, yo creo que un partido bastante igualado, aunque el resultado no diga lo mismo. Sí, al final el Betis tuvo esos pases de la muerte que a Canales le pusieron todo mucho más fácil y aparte el regalo de Abel. Ahí vemos cómo lo buscaba de nuevo, el pase atrás, no llegó a rematar al 100% el Betis, cuidadito, que sigue la pelota para Fekir, la tiene guardado por dentro, intentaba filtrar. Y lo que comentabas tú, que Abel hizo muy buen partido, pero a la hora de definir estuvo mucho mejor Javi Pérez con el Betis, que ahora sigue empujando, no va a dar margen, no va a dar tregua, no quiere que Abel pueda salir siquiera de su área. Veremos cómo afronta estos últimos 20 minutos Abel, si hace algún cambio o algo Axel, pero en principio pinta feo para nuestro amigo. Sí, tiene que intentar marcar un gol cuanto antes. No sé si tiene algo de pólvora en el banquillo, pero bueno, esta es buena, ¿eh? Cuidado, Abel, ahí no sé por qué quiso controlar el balón alto y al final le terminó perdiendo la pelota cuando tenía un pase, una entrega de cara. Recuperó de nuevo Raúl, el central del Braga. La pelota que le llega a Trincao, no tiene opciones Trincao. Se intenta marchar ahí Trincao con la filigrana y pierde la pelota Abel, que dice, bueno, al menos para que veáis que sé jugar al FIFA,
aunque no ha habido suerte en este partido. Fíjate, la línea de ataque del Betis, realmente, pese a ir ganando, tiene 6 en línea de ataque. Es de locos, la lleva Joaquín. De nuevo se estrella contra el muro Raúl, que rifa la pelota. Claro, los nervios, ahora ya las prisas, todo se junta. La tiene guardado con Carballo, de nuevo guardado, mexicano. Pegaba duro, pega en el muro Raúl. Sale el Braga, Axel, vamos a ver si consiguen meter el del honor. Ahí está el balón para Trincao, Trincao que se la lleva, Emerson que le trastabilla, pero Trincao se va mano a mano, Trincao. Joel Robles de nuevo vuelve a aparecer para el Real Betis, balompié y el balón que va a ser bueno de hecho para Tello. Madre mía, el saque en largo espectacular, es un pase de 70 metros para dejar en banda completamente solo a Tello, la tiene Canales, esa zurdita para Joaquín, que se intentaba girar, pero Raúl muy atento para desbaratar los planes de la finta y el sprint, sale el Braga, la lleva Sequeira, Axel, veremos si hay el del honor. La pelota a la banda derecha para Sgayo, se incorpora por esa banda derecha, quiere poner el centro, llega a línea de fondo, el pase atrás, Abel, gol, 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 gol. Después de muchísimas ocasiones, después de tiros por derecha, por izquierda, llegando a línea de fondo desde la frontal, desde dentro del área, Joel no pudo parar el pase de la muerte. 1-3 en el marcador, pone el gol del honor y cuidado porque a lo mejor no es tan del honor, puede apretar hasta el final del partido. Sí, sí, esto sabemos cómo es el FIFA, que hay veces que en los últimos minutos se vuelve loco todo y te encajan en 4 o 5 minutos 2-3 goles y te quedas con la cara de ¿qué pasó aquí? ¡Cuidadito! ¡Axel! ¡Que va el Braga con Sequeira! ¡Por banda izquierda! ¡Tira al centro! ¡Puede aparecer! ¡No! ¡Le queda el rechace a Abel! ¡De nuevo! ¡Trincao! ¡Trincao que la pisa! ¡Trincao que chuta! ¡Las manos de Joel Robles! ¡Ojo si llega a entrar esta ocasión! ¡Cuidadito! ¡La presión, hermano! ¡Axel, dale! ¡Axel, dale! Cuidado con Abel, el pase. Cuidado que no haya falta. Recuperó el balón el Betis. Minuto 86, se queda sin tiempo Abel. Ojo, fíjate dónde está. William Carballo muy arriba. Le está dando oportunidades a Abel. Y precisamente ahí la toca Fran Sergio. Alex Moreno al corte. Salió el lateral de ahí para salvar lo que iba a ser un mano a mano. Sale el Betis ahora que podría rematar el partido en esta jugada. La lleva Emerson, banda derecha, tiene menos energía que yo un sábado a las 7 de la mañana después de bailar unas cuantas cumbias. La tiene Canales, pierna izquierda, la rompe, pega en el muro. Y nos vamos al córner, minuto 89. Diría que esto está visto para sentencia, pero bueno, en principio todo puede suceder. Va al córner, botado por Joaquín, primer palo, atrapa a Mateus. Va a salir el Sporting Braga, Axel. Sale el balón ahí para Ricardo Horta, no va a llegar, minuto ya 90 de partido, veremos cuánto añade el árbitro, pero esto que está visto para sentencia da más 2 y Canales que va a efectuar el saque de banda, la pone para Fekir, esto se va a terminar aquí, queda, bueno, no, estoy acostumbrado a los dos del Ultimate Team, que son nada y menos, sí. Claro, aquí son un poquito más, porque es cierto que también va en consonancia con la duración del partido, pero bueno, que sí, que no queda mucho, que ya se acaba, tranquilo. Se va a terminar el partido, va a ser victoria para el conjunto de Javi Pérez, así que victoria para él. Y por cierto, a mí se me acaba de marcar. Y a mí, a mí, no sé. a mí sí, también, vale. a mí también. Vale, 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 es que estaba poniendo caras de qué está sucediendo aquí, porque acaba de Ha vuelto, si le das al F5 vuelve, pero vaya, que a mí se me ha quedado loco esto. Ay, mi madre, el bicho. Pues no sé, ¿eh? A ver. Yo lo he actualizado y ya me ha vuelto. A mí, Nanay de la China. No, Nanay de la China, ¿eh? Se ¿no? mamó. No. A ver. No. A mí se me congeló. Algo pasó aquí, pero... A mí se me congeló la señal del partido. ¿Ya acabó? Dime algo. Sí, sí, ha terminado ya el partido. 1-3 al final, lo que habíamos visto. Y están ya con las replays y demás, así que... Bueno, vale, ahora sí, ahora me volvió a mí. Perfecto, pues eso, ya está, partido decidido, ese 1-3, al final, mira, fíjate las estadísticas, 14 tiros de Abel, no está nada mal. No, tenemos claro que Abel hizo todo lo que pudo y más por conseguir aquí la victoria, pero, a ver, hay que decir una cosa, Javi Pérez empieza a meterle miedo en el cuerpo a los profesionales. Sí, sí. Totalmente, o sea, ahora mismo está ahí en la pelea, yo creo ya, para empezar a pensar que se lo puede llevar.
Sí, ya he eliminado a Mateo con el Dortmund, ahora Abel con el Braga y bueno, pues veremos quién es su próximo rival que saldrá directamente del encuentro entre Paul Lozano y Eric García, Español o Manchester City. A ver si se nos van uniendo la llamada, ya tenemos a Javi por aquí. Javi, enhorabuena. Hola, ¿qué tal? Gracias. ¡Qué partidazo, tío! Estaba cagado, la verdad, si te soy sincero. Mírame el que feo. Bueno, ¿qué me dices? Oye, el Betis, es una pregunta, ¿Joaquín delantero centro? Sí, pues estuve haciendo pruebas con Borja Iglesias y con Loren. Sí. Y bueno, la verdad que eran bastante tochos. Ah, bueno, bien, Borja, un saludo. Y como Joaquín tiene buen como tiene buen golpeo y tal, dije, va, voy a probar. Ah, y bueno. Mira, de momento no está haciendo mal resultado. Bien, bien, bien. ¿Tenemos por aquí en la llamada también a Abel o no? Sí, aquí estoy. ¿Qué tal, Abel? ¿Qué tal? Mira, os tengo que confirmar una cosa que me ha dicho por privado. Y es que se ha estado viendo tutoriales esta mañana de defensa, de cómo se defiende, de cómo atacar. Todo. A ver. Esto es como los profesionales, hay que preparar el partido antes de jugarlo. Pero a ver, hay que decir, Abel, que has sido una escopeta de feria. O sea, podrías haber metido la de Dios, claro, pero... De definición no he estado viendo. No. O sea, en realidad lo estábamos diciendo que... Ha jugado muy bien, ¿eh? Juega muy bien, Javi. Tú también. Ha sido un buen partido, pero la diferencia yo creo que ha sido que Javi, tú las que has tenido las has metido y Abel ha fallado algunas bastante claras, ¿no? Otras no tanto. Pero la realidad es que algunas eran bastante claras y... Sí, no, además a partir del minuto 60 he puesto ultraofensiva y ya pues podía entrar lo que fuera por ahí. Además la ultraofensiva tuya significa que en vez de dejar salir una pelota a córner, le regalas un gol, ¿no? No. Ha sido un fallo del central, porque yo simplemente le he dado un pase al portero y él se la ha dado al contrario, eso no es mi culpa. Pero, a ver, primero de futbolista, joder, despejamos a banda, sacamos de banda, nos colocamos y empezamos de nuevo, joder. Lo tenía pulsado para defender. Eso pasa muchas veces. Sí, no, ahí sí te lo compro porque eso sí que es verdad que pasa. Javi, dime. Próximo rival, Manchester City o Español, ¿a quién prefieres? Hombre, la verdad que el Español. Por plantilla Español, pero bueno, he visto los dos partidos y la verdad que juegan bien los dos. Va a haber ahí un buen pique dentro de poquito. Y bueno, Abel, no sé, ¿tú qué quieres decir? Ya no te vamos a ver más por aquí, a no ser que quieras entrar a castear algún partido, que estás más que invitado, ya lo sabes, ¿eh? No, yo me quedo por detrás mejor, ayudando. Nada, sobre todo que la gente se anime a donar y que disfruten desde casa y ya está, que lo pasemos todos bien, que disfrutemos con lo que queda de torneo y eso, pues intentar conseguir el máximo dinero posible para poder combatir este coronavirus. Ya está, solo eso. Bien hablado, así me gusta. La gente por el chat, tengo que decir que, oye, ya estamos cerca de los 400 euros visuales, repito, ya lo superamos por culpa de las suscripciones, por culpa también de las donaciones que me llegaron a mí, que yo de verdad me mantenéis asombrado, no sé cómo lo hacéis, y bueno, pues eso, seguimos empujando, seguimos fuertes, yo mantengo el reto mollejo, que ya sabéis que dije que si conseguíamos por algún casual esta cifra, los 23.023, me afeito la cabeza, ¿vale? Me quedo sin pelo completamente, la moza me arranca la cabeza, y todos contentos y felices en casita. Y nada, Abel, pues nada, os voy a dejar ya que... Javi, no sé si te toca jugar hoy otra vez, creo que... A ver, déjame ver el cuadrito... Bueno, no, hoy ya nada, hasta mañana ya no te toca. Dame descanso que me prepare. Sí, ya tienes que estudiar ahí... Yo a ver los tutoriales mañana por la mañana. Tengo que estudiar al rival. Tutoriales. Tiene que mirar los tutoriales, sí. Tiene que mirar los tutoriales. Y bueno, pues nada, Abel, a ti muchísimas gracias y nada, pues que seguimos con esto adelante, ¿eh? Vamos. Venga. Bueno, pues mira, voy a hacer una cosa. Axel, ya te despido a ti también porque estoy chiflando con la de las dos cams y ya me pongo yo solo y vamos preparando el siguiente partido. ¿Cómo lo ves? Perfecto. Estupendo, ¿no? Sí. Vale, pues nada, Axel, luego te vuelvo a Hasta conectar ahora. Que todavía te quedan cosas y Javi, un abrazo y mañana nos vemos. Venga, un saludo, que vaya muy bien. Venga, hasta ahora. Chao. Adiós.
gente, pues la cosa va marchando poco a poco, ¿eh? La cosa va avanzando. Tenemos jugadores que básicamente ya van cayendo. Hoy, bueno, pues tenemos que Pozo y Abel pues ya no continúan en el torneo. En cuanto me pasen el cuadro actualizado, os lo actualizo, pero os lo muestro para los casi 300 espectadores que estáis aquí ahora mismo, ¿vale? Ahí lo que estáis viendo, ya tendríamos que el Betis avanzó respecto al Braga y, bueno, nos faltaría saber el rival de Fran Beltrán, que saldrá del Pedro Porro contra Villar, que se jugará aún un poco más tarde. Ahora vamos a ir con ese Español Manchester City. Voy a ir preparando también los comentarios, donde estarán, pues... Ah, vale, van a estar Axel y Allegue, ¿vale? Axel, yo ya lo despedí, pero lo voy a tener que volver a llamar ahora mismito para que vuelva a entrar. Así que voy a conectar con ellos, voy a pillar también la señal del partido y nada, pues mientras tanto, escúchame, si no tienes nada que hacer, sigue el directo, suscríbete, déjate ahí una donación de un pavo, que no pasa absolutamente nada, y seguimos con el torneo, que estamos aquí a fuego. Vale. Voy a ir preparando la call y pa'lante. Y pa'lante, y pa'lante. Que yo es que también soy la virgen. Cojo y digo a Axel que no le llamo más. Que no le llamo más, ¿sabes? En plan de, bueno, pues que no te llamo, Axel. Que hasta luego. Vale, vamos a llamar a Axel. Voy a llamar también a Llegue. Que vayan entrando ambos a la llamadita. Y cuando puedan, pues que me digan. Vale, Axel, que te vuelvo a molestar, tío. Hola, hola. Allegue, ya estás tú también por aquí, espectacular. A ver si Axel no se fue y no me dijo, oye, hermano, a ver qué pasa por aquí. A ver si no se enfada. Esperemos que no. Vale, Axel, que te había despedido y no me daba cuenta que eras tú el... Sí, por eso te decía hasta ahora. Es que, a ver, perdóname, pero es que estoy tonto. Os pongo aquí conmigo un instante. Se viene partidazo, chicos. Se viene auténtico partidazo. ¿Cómo lo veis? Hombre, pues la verdad que cualquiera de los dos ayer jugaron un partidazo, ¿eh? Eric le metió un buen mereo ahí a Mollejo. Se demostró también la calidad del City. Al final, la media del City es mucho, mucho más alta. Tiene jugadores de más calidad que el resto. Y vamos, y Paul también hizo un auténtico partidazo, con lo cual yo creo que nos lo vamos a pasar bien, ¿eh, Axel? Sí, yo creo que va a ser buen partido. Cuidado porque aquí los dos vienen fuertes. Al final hay que recordar que ya estamos en los cuartos, ¿no? Y los partidos de cuartos, pues, hombre, lógicamente los de octavos a veces sí que había un poquito más de diferencia, pero los partidos de cuarto quiere decir que como mínimo cada uno gana un partido. Así que ya hay el nivel ha subido, ¿no? Hemos subido un escalón. Y aquí yo creo que ya vamos a ver un poquito más de eso, de lío, vamos a ver un poquito más de salseo. Sí, además aquí me consta que vienen de atrás calientes, ¿eh? Sé que están picadetes entre ellos, o sea que esperemos que lo demuestren ahí con los mandos. Ya están preparando alineaciones, así que ya os voy a poner directamente el partido, ¿vale? Ya lo vais a pillar ahí la señal. Y cuando quieran que empiecen y le dais biela, yo me voy a tomar un agua, nada más, agua, ¿vale? Venga, hasta ahora, ¿no? Venga, hasta ahora, chicos. Hasta ahora. Bueno, Axel, nos lo vamos a pasar bien, ¿eh? Como tú dices, nos toca un partido de los buenos. Yo estoy viendo ahí la alineación del City y la verdad que ahí hay argumentos de sobra para ver buen fútbol, ¿eh? Pues sí, bueno, la realidad es que lo que comentabas, ¿no? Sí que es de verdad que el City, pues a ver, en cuanto a plantilla, lógicamente, aquí sí que tiene la ventaja sobre el Español, sobre el conjunto perico. Pero, bueno, veremos qué tal Pol Lozano, que en el día de ayer jugó bastante bien, ¿no? Que tuvo un partido, todo hay que decir, un poquito más plácido también. Y, bueno, a ver si puede plantarle cara. La diferencia de jugadores, pues bueno, se puede notar, pero también hay que ver cómo fuera Eric, que está jugando con tres centrales, o sea, que va a ir al ataque. Así que con los jugadores rápidos que tiene el Español, yo creo que le puede pillar en más de una ocasión. Recordemos que ayer, para Pol Lozano, el monito por la banda, Uley, son los que al final le acabaron haciendo el trabajo en el ataque.
Pues va a empezar esto. Está ya preparado el... todo listo para que arranque el partido en el Écija. Vamos a disfrutar, ¿eh? Vamos a pasarlo bien sobre todo. Y recordad, ¿eh? Todo lo que podéis aportar, todas las donaciones que podéis aportar van a ser fantásticamente bien recibidas. Se va a poner la pelota en juego, Axel. La va a poner en juego el City. Sí, la va a poner en juego el City, la pone en juego Eric. Y el balón que lo mueve ya Mendy. Mendy que juega para Stones. Este la pone para Foden, cruzando la divisoria. Joao Cancelo tocando para quien, para nadie. Pierde la pelota, recupera el balón Marroca en la primera ocasión. Y ahí vemos de nuevo lo que comentaba, ¿no? El señor Vargas por banda izquierda es un jugador muy, muy rápido. Y ahí es donde puede hacer muchísimo daño, yo creo, que el conjunto perico. Ya lo vimos en el día de ayer, además está jugando con tres centrales Eric. Va a tener esa falta de ayudas en la banda izquierda y banda derecha. Ahí puede aprovechar, yo creo, el español. Bueno, hay que decir también que Yanis ha donado 1,09 euros, ¿eh? Es la cantidad exacta, o sea que toda aportación es buena, ¿eh? Toda aportación es buena y va a ser fantásticamente bien recibida para luchar contra el coronavirus. La pelota que la tiene el español, el monito Vargas, jugando atrás para Pedrosa. Este que sale con la pelota desde la zaga del español. Buena combinación rápida. Ahora además Roca. Viene Uley que se puede meter en el área. Y Walker que recupera para el City. Es que estamos escuchando algunos nombres, ¿no?, del City. La verdad es que, claro, en cuanto a la calidad de los propios jugadores en el propio juego, pues lógicamente hay jugadores con renombre y tenemos que esa ficha comodín es De Bruyne, ¿no? No está nada mal como ficha comodín para el conjunto de Eric, aunque cuidado ahora que se incorpora Melendo por banda derecha. Va Melendo, intenta marchar. Ahí se nota la falta de laterales. El centro va a sacar fácilmente Walker. Recuperó John Stones y el balón que lo vuelve a tener el City ahora que sale al ataque. No va a poder salir a la contra como tal, pero recupera de nuevo el español. Y ahí viene, ¿eh?, a la carga Raúl de Tomás. Metió la pierna en defensa Adrián Bernabé, jugando para Mendy. Mendy jugando de cara para Gabriel Jesús. Este para Bernabé. Bernabé Foden. Foden Bernabé. De nuevo para Mendy. Mendy para Bernabé. ¿Cómo va avanzando Eric? Tocando. Cuidado, puede haber peligro. Intentaba penetrar el City. Estuvo bien el español para cortar la jugada. Y ya viene por la parte derecha Melendo. A la contra el conjunto perico. Ya se repuso, ya se rehizo. El Manchester City ya se rehizo Eric, aunque lo sigue intentando el equipo del Real Club Deportivo Español con el mono Vargas que golpea. Pelota a las manos de Claudio Bravo. Ahí estuvo cerca el centro de llegar, pero quizás se precipitó. Tenía al defensor muy encima y ese centro que rebotó. Cuidado que se incorpora por banda derecha. Ahora Joao Cancelo. Ahí va Cancelo. Cancelo que progresa por banda derecha. Qué bien el toque de Cancelo. En el pico del área la pone para Gabriel Jesús. Llega Kevin De Bruyne dentro del área. Intentó tocarla de nuevo para Gabriel Jesús cuando quizá ya tenía posición de disparo. Y ojo que sale el español. A la carga Vargas por la parte izquierda, viene corriendo, levanta la cabeza, puede haber pase atrás, puede rematar, veremos qué hace Vargas, ¡toca! Llegó para salvar el propio Eric García, pero la va a tener de nuevo el español, es Uley, el que lo intentaba en el balcón del área, de nuevo recupera el City y ya dirige la orquesta Kevin De Bruyne, tocando para Bernabé, intentando ahora el conjunto City, de nuevo es De Bruyne que se frena, levanta la cabeza, caracolea De Bruyne y entrega para Gabriel Jesús, buscando el pase adentro, Bernabé, la parada de Diego López. Vaya paradón de Diego López para salvar el primero del partido, el primero que habría sido de Eric García del Manchester City, que cuidado ahora va a sufrir esta contra del español. Qué bueno el balón para Melendo, no hay fuera de juego, sigue Melendo, Melendo pone el pase atrás para Bonito Vargas. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del español! ¡Gol de Paul Lozano! ¡Gol de Vargas, que habíamos hablado de él en la previa! Y cuando perdonas, así es el FIFA, así es el fútbol. Llega la contra, Melendo pone un pase excepcional para Vargas, que marca el primero del partido. Pues ahí está el primero del español. A priori, decíamos en la previa, el City tiene mejores jugadores, pero tanto Eric García como Paul Lozano demostraron que saben pegarle al FIFA. Y fijaos cómo ha conseguido adelantarse el español. Intenta reaccionar el City. Ahora recupera el conjunto perico y sale por medio de Marroca, entregando para Paul Lozano. Este que juega arriba, buscaba la conexión directa con los atacantes.
recupera el Manchester City, ya lo hace, ya juega por medio de Stones, Stones avanzando, en línea de tres cuartos, filtra por dentro para Gabriel Jesús, de nuevo con Stones, Stones que toca atrás, viene Bernabé que la deja de cara, ahí está Mendy, qué caracolea, se mete en el área Mendy, veremos qué hace, el pase atrás, la tuvo no Gabriel Jesús, la que ha fallado Eric García. No me lo puedo creer, ya estaba prácticamente cantando el gol. Y digo, no puede ser que haya fallado esto, Gabriel Jesús. Espectacular la jugada, buenísima. Y cuidado que se vuelve a repetir lo de siempre. Cuando perdonas, lo pagas. Ahí va Vargas. Vargas, el pase atrás. Gol, 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 gol. No perdones nada en tu vida. ¿Qué te pasa esto? En la segunda ocasión para el Español, clara. En la segunda, Raúl de Tomás la empuja al fondo de la red. 0-2 en el marcador. Cuando Erika estaba creando más peligro, a la contra de nuevo, el conjunto perico pone el segundo en el marcador. Y como buen experto en la materia, Axel, lo dijiste al principio y se está notando la falta de los laterales, ¿eh? Las entradas por banda que están matando. Eric García, que ahora busca la reacción, de nuevo la vuelve a perder, pero hemos visto como el Español, dos llegadas, pase atrás y gol para encarrilar. De momento esta primera parte, viene De Bruyne, De Bruyne que juega por dentro, Gabriel Jesús se da la vuelta, intentaba golpear, se queda con el rechace. La que ha tenido Gabriel Jesús, Pep Guardiola que ya pierde los nervios. Madre mía, esta ocasión ha sido ya de chiste, como quien dice. Y es que hay una curiosidad para la gente que quizá pues sigue el torneo, ¿no? Porque sigue a los jugadores o os gusta el fútbol y estáis ahora que no hay fútbol y tenemos que estar aquí el FIFA. Pero así, como comentario del FIFA, es que el tema de las formaciones es muy distinto a la vida real, ¿no? ¡Cuidado, ahora al balón! ¡Al palo! ¡Al palo otra vez! No me dejan un momento de tregua para explicar prácticamente nada. Sale a la contra de nuevo el Español, pero decía que las alineaciones pues en defensa no cierran tan bien como se cerraría una formación con tres centrales en la vida real. Así que aquí en el FIFA, ponerse tres centrales en este caso, pues es lo que decía, ¿no? Las bandas se te quedan muy descubiertas porque los jugadores que deberían estar como medios carrileros no defienden como defenderían en la vida real, ¿no? Pues ahí viene el City que quiere reaccionar, la recupera el Real Club Deportivo Español, saliendo, tocando rápido, ahora es Walker para Gabriel Jesús, este que juega con Mendy, va a venir el Manchester City asomándose al área, cuidado la jugada de Bernabé, recorta Adrián Bernabé, toca atrás para Mendy, el disparo que se va a quedar muerto, y sale el Español a la contra, Axel. Sale el Español, sale Melendo, vamos a ver ahora, tira el desmarque ahí Woolley, la pone de nuevo para Melendo, qué buena la triangulación, Melendo que entra por el pico del área, Melendo la pone para el Woolley de nuevo, va a salir Claudio Bravo, atrapa el balón, el chileno para salvar a su equipo del tercer gol del partido, del tercero del Español, tiene que remar ahora mismo Eric García que juega con Kevin De Bruyne y con Joao Cancelo en banda derecha, toca Foden para Cancelo, ahí está Cancelo que tiene mucha calidad también, incorporándose por la banda derecha, espera la llegada de Foden, tiene que tocar atrás finalmente para De Bruyne, este la toca de primeras para John Stones, la pone para Gabriel Jesús, Diego López de nuevo atento para evitar el gol de Eric García. Le está faltando a Eric, ahí esa definición en los últimos metros, lo intenta el futbolista del Manchester City, ahora viene con De Bruyne que se frena, toca para Mendy abriendo la pelota hacia Foden, busca el pase interior, va a llegar Cancelo que se frena y encara, Cancelo que se da la vuelta y juega con Foden de nuevo, ahora lo intenta Bernabé, qué bueno el quiebro de Adrián Bernabé que se puede meter hasta la cocina, pero estuvo atento Marc Roca para cortar el esférico, aunque regresa otra vez el City, y otra vez más Roca, que está realizando un partido sensacional, roba para que venga el Español, es el Mono Vargas, banda izquierda, a correr, dice Vargas, se puede meter en el área, ya va Vargas, intentaba el pase atrás, cerró bien el City. Se quedó sin ideas, se le hizo de noche, ¿no? Ahí a Vargas, que quería buscar la velocidad punta máxima, pero claro, al final le cerraron y ahí sí que Paul estuvo un poquito más lento a la hora de ejecutar un pase atrás. Cuidado, porque va a ser la última de la primera mitad, la tiene Kevin De Bruyne, la tiene ahora Bernabé, juega Stones. Stones que la pone de nuevo para Kevin, el hombre con más calidad del City, el golpeo, tocó Diego López a córner. Y Diego López que alentaba a sus compañeros porque es la última de la primera mitad, el remate arriba de Stones.
Se acabó la primera mitad, gana el Español 0-2, gana Pol Lozano ahora mismo 2-0 en el marcador. Fíjate, 2 tiros a puerta, 2 goles. El City, en cambio, 9 tiros, de los cuales 3 a puerta, 0 goles ahora mismo. Pues ahí está, ¿eh? Ahí está la muestra de que si perdonas lo pagas, porque el City lo ha intentado. Es verdad que ha llegado bien, pero en los últimos metros a Eric se le fundía la bombilla y no ha sido capaz de conseguir anotar en la meta de Diego López, que además ha tenido un par de intervenciones bastante buenas, ¿eh? Así que vamos a ver qué pasa en la segunda parte. Vemos que Eric está tocando cositas en la alineación. ¿Tú qué crees que tiene que hacer ahora, Axel, para buscar la remontada? Bueno, ha puesto al menos los laterales. No sé si está escuchando el directo, pero ha puesto los laterales, que yo creo que por el daño que le estaba haciendo, sobre todo las bandas con Melendo y con Vargas, tiene más sentido jugar con laterales. Y bueno, sí que es verdad que realmente la alineación que jugaba antes era más ofensiva que la que estaba jugando ahora. El problema que tiene es, repito, que sin bandas te pueden hacer mucho daño y ya lo hemos visto. Ahora la pelota que la juega Melendo. Cuidado que la juega el Español. ¡Melendo! ¡Fuera! El golpeo. ¿Cómo se envenenó ese tiro? Parecía claramente que iba a marcharse fuera, pero le pegó con un efecto que ha estado prácticamente a punto de ser el tercero del partido para el conjunto perico, ¿eh? A puntito ese tiro rozando de Melendo. Y veremos ahora cómo juega con esta nueva alineación Eric García. Veremos cómo le resultan los cambios a Eric, que ya presiona, lo intentaba ahora el Español por parte derecha, hubo falta. En la presión de Mendy la va a poner en juego Corcha, abriendo la parte izquierda, donde va a acabar recibiendo Ulay, este que va a tratar de encarar a Wall, que roba el City, no se puede quedar con ella. Finalmente sí que habrá saque de banda favorable al equipo de Eric García. Recuerden, Eric Pol Lozano luchando en las semifinales, donde ya se encuentra el invitado Javi Pérez. Ahí está la entrada de Pedrosa, será tarjeta finalmente amarilla. Y el balón ahora para Walker, juega Bernabé, Walker de nuevo, ¿para quién? Para Foden. Foden intenta ponerla para De Bruyne que le quiere pegar, recorta De Bruyne. Fue Calero el que llegó en la ayuda para recuperar el balón. Mala entrega ahora de Pol Lozano, juega el balón Mendy para Zinchenko. Zinchenko lo diré, para Gabriel Jesús, y Scorcia finalmente el que recupera la pelota. Melendo sale rápidamente a la contra, cruzando la divisoria. Melendo, le persiguen dos, pero no pueden con él. Ojo al pase para Raúl de Tomás, le puede pegar Raúl de Tomás, no le pegó, intentó el centro, perdió la pelota, recuperó de nuevo el Manchester City. Sale ahora de nuevo Foden con el balón jugado. Lo va a intentar el Manchester City, corriendo ahora hacia campo del Real Club Deportivo Español. Viene Walker, el pase en largo hacia la incorporación de João Cancelo. Se va a meter en el área, se frena Cancelo, levanta la cabeza. Si lo piensa ahora el Manchester City, pelota atrás al balcón del área. Es Bernabé jugando a la banda izquierda, otro paradón de Diego López. La pelota que se queda muerta y la saca el Español. Intenta reaccionar Eric García. Ojo que va ahora Melendo que tiene que recortar. Llega De Bruyne al corte, recuperó el balón Kevin De Bruyne, el belga. Zinchenko que juega, ¿para quién? Para Mendy. Mendy que se incorpora por banda izquierda, va a entrar por el pico del área, puede poner el centro, recorta, la pone atrás para Zinchenko. ¡Fuera! El golpeo de Zinchenko se le marcha directamente fuera, rozando la base del poste inferior derecho de Diego López. Pero se mantiene el resultado en el marcador. Minuto 60 de partido. Sigue ganando el conjunto perico 0-2. Lo intenta Eric García por todos lados. Por izquierda, por derecha. Con Zinchenko, con Mendy. Con la banda derecha también incorporándose. Pero no hay manera. 60 de partido, repito. Sigue ganando el Español. Alguien tiene que decirle a Eric García que esos 3 palos no están de adorno, que hay que meterla ahí dentro. Viene a intentarlo ahora con Foden. Foden que se va a marchar. Avanza Foden dejándola para Walker. Walker en el área. ¡Ojo al remate! La que ha tenido Zinchenko de cabeza. Se va besando la base del poste. Lo intenta Eric, pero es que no acaba de apuntar a donde tiene que meterla. Y ahora viene el Español a matar el partido, a sentenciar esto. Ulay que la toca atrás, metió bien la pierna para despejar el City. Intenta reaccionar Eric. La pelota para Zinchenko ahora, cuidado que juega Zinchenko, estaba buscando el pase, no lo encuentra y se quedó sin opciones, tuvo que retrasar para Mendy. Mendy la pone para De Bruyne, De Bruyne que intenta ser el director de orquesta, la pone para Bernabé. Zinchenko de nuevo pierde la pelota, pero recuperó rápidamente el balón para Gabriel Jesús. Buen quiebro de Gabriel Jesús, el segundo, el golpeo, finalmente tocó en el defensa, atentísimo ahora
Paul Lozano en defensa, está defendiendo francamente bien. Y la pelota que la tiene ahora Mendy, otra vez Zinchenko. Zinchenko para quien, para nadie, recupera Raúl de Tomás en de tareas defensivas. Sale ahora Vargas, cuidado ahí la entrada al aire. Finalmente recuperó la pelota Stone, sigue apretando, sigue intentándolo el City, pero no hay manera. Está muy bien replegado el conjunto perico y sabe que a la contra puede terminar de matar el partido. Bien, Adrián Bernabé tocando para Zinchenko, esta deja para Foden, Foden Walker, Walker Foden, puede intentarlo, tiene que probar, ahí viene con el disparo, gol, 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 el gol de João Cancelo, recortó distancias del City. ¿Cómo se pone esto, Axel? Manchester City, Eric García 1, Español, Paul Lozano 2. Pues cuidado porque está ahora muy, muy, muy igualado. Estábamos viendo constantemente ataques de Eric García. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7, 8 ocasiones. Y ahora marca el gol del partido que le va a dar vida, que le va a dar alas y que le va a dar la fuerza, el empuje que necesita quizá para buscar un empate, para buscar el 2-2. Cuidado ahora al Mono Vargas en tareas defensivas. Pierde la pelota, recupera Foden, la pone para Gabriel Jesús. Este para Zinchenko. Zinchenko que puede buscar el golpeo. Zinchenko. Zinchenko. El recorte. Le sobró un toque. Recuperó Corchia. Sale Calero ahora. Cuidado que no hay tregua en este partido. El balón para Adrián Embarba. Embarba que progresa por banda derecha. Sigue Embarba. Sigue Embarba. No le cierra Eric García. Llega Embarba. Embarba en línea de fondo. El pase atrás. Sí. Llenó de balón en Barba, no encontró ningún compañero, recupera Vargas, Vargas atrás, ¿para quién? Para nadie, recupera Eric García, cómo está el partido de roto y sigue atacando el Español ahora. Insiste el Español, pero roba el City, ponme las trompetas porque viene el City a la contra. Ya va Kevin De Bruyne abriendo la parte derecha para Cancelo, Cancelo que juega por dentro con Foden. Phil Foden avanzando metros y tocando hacia la parte derecha por donde aparece Walker, Walker para Foden de nuevo. Se puede meter en el área, recorta, toca atrás, ahí viene Bernabé, no encontró el pase correcto. Y el Español que reacciona con Embarba, pero Mendy roba, viene De Bruyne. De Bruyne que juega por dentro, 75 de juego, allá va Foden, Foden. Toca atrás de nuevo para De Bruyne. De Bruyne, veremos qué hace. Se frena. La deja para Bernabé. El golpeo a las manos de Diego López. Y Diego López quiere jugar rápido, ¿eh? Quiere salir a la contra, quiere salir bien. Y de hecho lo ha hecho porque fíjate qué bien. Embarba la pone para Boulay. Boulay que encara a Eric García. Sí, ya la lleva Boulay el centro. Gol, 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 gol. Gol. Raúl de Tomás, el centro por banda derecha, llega Raúl de Tomás, fíjate aquí, no puede llegar Eric García, Raúl de Tomás que se adelanta a su par, remata en plancha para meter un golazo de cabeza a la contra. Parece que el Español tiene el partido en sus manos, 1-3 en el marcador, queda todavía tiempo, pero la realidad es que aquí el señor Paul Lozano ha sido el hombre más efectivo del día y del torneo, te diría. Sí, sí, sí. Sin lugar a dudas, Paul está dando un golpe encima de la mesa. Además, ahora ya lo vemos replegadito, ¿eh? Que la defensa se mete prácticamente ahí a la altura del área, que no va a tener prisa por ejecutar las jugadas, no le va a dar pereza tocar la pelota en su campo. Así que veremos si a Eric le queda tiempo, ¿eh?, para reaccionar. Recuerden que estos 10 minutos que quedan van a ser un poquito más largos de lo habitual, es porque jugamos a dos partes de 8. Así que veremos qué sucede con lo que... lo que puede pasar en estos instantes finales. Viene el Español, hay penalti, hay penalti, hay penalti. Esto se puede acabar aquí, Axel. Penalti para el Español. Veremos quién es el encargado de ejecutar ese penalti. No sé si va a ser Raúl de Tomás. Sí. Ahí está, Raúl de Tomás. ¡Pierna derecha! Sentó a Claudio Bravo, que además es un especialista. ¡Qué golazo de Raúl de Tomás! Marca de penalti el conjunto perico. Si no me equivoco, es el hat-trick de Raúl de Tomás. 3 golitos. Correcto. En este partido del fichaje del Español. 1-4. Y el partido que, como decía, para mí, Eric García ha llevado el ritmo, ha atacado, lo ha hecho bien. Pero es que ha sido tremendamente efectivo Paul Lozano. Es que no hay más. Ha metido 4 de 4 prácticamente. Como sí, quien sí. Hay que ver las estadísticas al final, pero desde luego Paul, vamos, todo lo que ha tenido cerca del área lo ha metido para adentro. ¡Espérate que viene De Bruyne! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Del Manchester City. Intentará darle emoción a los instantes finales, aunque me parece a mí, Axel, que no le va a dar tiempo, que es demasiado poquito lo que le queda. Sí, le queda muy poco tiempo, pero bueno, puede apretar hasta el final. Si mete un gol en esta jugada, todavía hay tiempo. Peores cosas se han visto. La pelota para Bernabé.
Hernabé que mueve el balón, que intenta caracolear, tampoco tiene mucho tiempo ahí para alargar la jugada. Llega Kevin, llega la calidad, llega el belga, la pone para Stones, de nuevo De Bruyne, le puede pegar desde ahí, la pone para Bernabé, ¡fuera! El golpeo de Bernabé, se desespera Guardiola, que dice: yo ya no sé qué puedo hacer, hemos chutado 350 veces al arco, pero no ha habido manera de marcar gol. Y viene el Español ahora controlando la pelota en barba, otro de los fichajes del mercado de invierno. Que bien se ha marchado en barba, sentando a Mendy, que todavía está buscando a Adrián. Ahí viene RDT, el póker. Oh. Póker de RDT, llegó el cuarto para el delantero del Español. 2-5, se clasifica para las semifinales Pol Lozano. Tendremos un Javi Pérez Pol Lozano, un Betis Español en semifinales. Pues locura, ¿eh? Pol Lozano en este partido definiendo ahora súper bien en esta jugada. Y bueno, todavía no ha terminado el partido. Lógicamente ahora ya está a la desesperada Eric y lógicamente hay muchos huecos atrás. Pero bueno, póker de RDT, lo hemos visto. Marcaba, si no me equivoco, su primer gol en el torneo en este partido y al final no ha sido ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. Han sido 4 goles para el jugador del Español y ahí le tenemos tocando precisamente la pelota, ha añadido 3 el árbitro, juega Boulay. Boulay que sigue con la pelota, llega RDT, cuidado al pase de Boulay para RDT, que pito el árbitro, penalti, pero déjala seguir, hombre, déjala seguir. Bueno, pues otra vez RDT va a golpear y está para el Radio Bravo. Bravo. Pues evitó el repóquer ahí de Raúl de Tomás, Claudio Bravo. El balón que lo pone el Español desde la esquina va a pitar ya al final. Veremos si puede acabar esta jugada del Manchester City. No, hasta aquí hemos llegado. Ganó el Real Club Deportivo Español, ganó Pol Lozano. Se impuso 2-5 al Manchester City de Eric García. Bueno, pues victoria finalmente. Lógicamente se lleva el balón Raúl de Tomás. Y bueno, una victoria de Pol que ha sido, bueno, francamente buena, sobre todo porque yo creo que ha sabido sufrir en este partido, ahora lo hablaremos con ellos, pero a ver, la realidad es que si vemos las estadísticas, si vemos las repeticiones, veremos muchas del City, fíjate, 18 golpeos, de los cuales 8 a puerta y solo 6 del Español a puerta, 7, un total de 7 con 6 a portería, pero 5 han acabado en el fondo de la red, menos posesión, menos de todo, pero al final lo que importa es ser efectivo y esto es el FIFA. Así que 2-5 en el marcador, Pol, que ha sido justo vencedor, sin ninguna duda. Y bueno, todos los ultras que están por aquí por el chat del Español, que están contentos por esta victoria del conjunto bérico. Vamos a disfrutar mucho de esa semifinal, Axel, porque yo creo que Javi ha demostrado con el partido que jugó frente a Bel, también el de ayer contra Mate, que sabe de qué va esto. Y Pol Lozano también está claro que es uno de los grandes atractivos del torneo, con lo cual yo creo que vamos a disfrutar mucho de la semifinal, ¿eh? Bueno, no sé si tenemos por aquí ya a ambos. No sé si nos escucháis. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, Pol, yo empiezo contigo porque, o sea, has hecho 6 tiros en todo el partido, pero es que has metido 5, me refiero. Has sabido sufrir y a la contra has sido decisivo. Bueno, no, yo sabía que primero de todo, la diferencia de equipos era abismal. Ahí, me gusta que metas ahí. Pero si Adrien Barba parecía Leo Messi Totti. Y Raúl de Tomás, Ronaldo el Gordo de 98. Escúchame, pues si he jugado mejor mi juego, he jugado mejor. Ahí, me gusta. Si queréis ya vosotros os autoentrevistáis, o sea, en plan aquí a picados y ya está, no hace falta que digamos nosotros nada. Un tono discrepante, Eric, en ti, ¿eh? ¿Qué te pasa, Eric? ¿Qué te pasa? Eric. No, he perdido y ya está. No hay nada más que decir. He chutado 18 veces y él ha chutado 8. Pues no sé. La efectividad en el fútbol es muy importante. Pero en el fútbol y en la vida lo importante ya sabes lo que es, ¿no? Y Pol lo ha conseguido 5 veces. Sí, 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 sí. Ahí, lo normal es que con el Manchester City juegas así. Hola. Uf, dureza, dureza, repartiendo aquí. Yo no digo nada y lo digo todo. Acabo de ver a Eric sin respuesta. O sea, no ha habido respuesta a eso. No tengo nada que comentar al respecto. Claro. ¿Podemos decir que estamos acusando al Manchester City de no ponerle ahí la cara al partido o qué? No tenía su día. Bueno, no ha tenido su día, no. Es lo que he dicho. Entre que en barba era Messi Totti y Diego Madre López, mía. Era Yashin. Pues al final, es lo que que hay.
Lo mejor de todo es ver la cámara de Paul, que está ahí como lanzando los comentarios, sí, sí. Con la cara de a ver cómo me responde, ¿sabes? A ver cómo me responde, en plan de las va lanzando, a ver si se pica Eric. Y tú lo ves ahí con la cara de te pillo, el cabrón ahí está lanzándolas, en plan de bueno, a ver si me contesta. Pero hay que reconocerlo que es bueno. También se tiene que decir que eres bueno. Os pregunto un momento, ¿queréis que pinche un segundo las caras? ¿O no? Sí. ¿Sí? No, más falta. Yo he hecho... Escúchalo, yo he hecho una captura de pantalla por si acaso, ¿eh? Porque esto es A ver, tampoco descuadra la cosa, pero es que la cara de felicidad de Paul y la cara de Eric de... Madre mía, ¿qué pasó aquí? Ya te lo dijo ayer Rodri. Ya verás que me mandó un WhatsApp Guardiola. Que te relajaste al final y que no me gustaba. ¡Pum! Hoy, claro, llegaste ahí relajado y pasó lo que pasó. No, relajación no ha sido, eso seguro. Hostia, qué bueno. Nada, muy grandes los dos. Lo tenías desesperado la banda, Eric, macho, con los 18 tiros al Pep. Joder. Sí, pero al final ya. Dos a portería. ¿Cómo que dos? Vamos a ver lo que tengo aquí aún. ¿Qué? ¿Las stats? Mira, tiro esa puerta, he hecho 8 y tú 6 y has metido 5. Imagínate. Hay que saber chutar. y uno ha sido un penalti fallado. Es verdad. Es verdad, chaval. Hubieran sido 6 de 6 si llegas a meter el penalti, Paul. O sea, hubiera sido 100% efectividad. El penalti capitado había sido gol, pero bueno. Ah, pero sí, aquí sobre gol de toda vida era gol, pero aquí el referí dijo que no. Sí, aquí lo de la... Dale, que te corté, perdón. No, yo decía que lo de la ley de la ventaja aquí en los penaltis, bueno, igual que el cuarto cambio, que todavía le falta ahí al FIFA si hay prórroga, pero bueno, que sí. Bueno, pues nada, Eric, muchas gracias por participar, sobre todo, y... Gracias. Y oye, que suerte en lo próximo y para adelante sin miedo, joder. Muchas gracias a vosotros. Un grande a Eric, que lo ha hecho muy bien, joder, sí. Bien, Eric. Has tirado 18 veces, vaya. Eric, Paul. Practica un poco la definición, tío. Venga, Paul, a ver qué pasa contra Javi, que es un máquina. Eso es verdad. Uy, ahí está. Paul, duerme bien hoy de noche, que mañana esa semifinal va a ser dura, ¿eh? Sí, he visto mucho nivel, la verdad, pero bueno. Sí. Bueno, pues... Pues nada, venga, no os entretenemos más. Va, que vaya bien, muchas gracias. Grande, chicos, gracias. Hasta luego. Vale, voy a pinchar un segundín mi cámara mientras que vuelvo a reajustar aquí. Ah, no, estaba bien, se había ajustado solo. Escucha una cosa. Espectacular, ¿eh? Escucha una cosa. Estás para hacer un documental de la 2 ya, tío. Hermano, esto va que ni fluido, vamos, nivel Dios. Además, hoy el directo está. A ver. De todo se aprende, como se suele decir, y cuando ya hiciste un directo ayer, ya viste cositas, hoy ya pulimos otros detalles y ya va todo más fluido. A ver, no quiero echarme tampoco que decirte, no me voy a autoalabar, pero igual soy un poco el puto amo ahora mismo, pero tampoco quiero decirlo yo porque suena mal, ¿sabes? Todo este ordenador, tío, que está... Es fuego el ordenador ahora mismo, ¿eh? No, bueno. Normal. Suele pasar. Yo por eso le a veces he preguntado, digo, ¿cómo va esa CPU? Porque digo, es que ya sabemos lo que hay, ¿no? De hacer estos streamings y dices, cuidado que el PC va a fuego, como tú dices. Sí. Bueno, ahora mismo somos, para que lo sepáis, 520 espectadores. Llevamos, pues tranquilamente, 377 euros, que es algo más, ¿vale? Recuerdo siempre que falta por meter ahí dinero. ¿Y qué me decís del Pedro Porro Gonzalito Villar que se viene ahora? ¿Qué me decís ahí? A ver. Pues va a estar chulo ese, ¿eh? Ese es un partido que a mí me apetece... Vienen con ganas tanto Pedro como Gonzalo. Y yo creo que va a ser un partido también chulo que lo vamos a disfrutar. ¿Y contra quién jugarían? ¿Contra Manu Morlanes o Dani Olmo, no? El que gane, si no me equivoco. No, o sea, que ahí también hay dos Miuras buenos. Espera, déjame verificar, pero creo que no, ¿eh? Espera. No, pasarían contra... El que gane contra Fran Beltrán. Sí, contra Fran Beltrán, cierto. Ojito. Es verdad. Ojito ahí. Bueno, pues ese partido va a estar interesante, desde luego. Yo creo que ahora, bueno, los dos que vendrán con ganas seguro. Y luego tenemos el Morlanes Dani Olmo, que será más tarde, ¿no? Pero igualmente no está nada mal ese partido tampoco, ¿eh? No está nada mal. ¿Qué os queda a vosotros hoy por ahí? A ver, Axel, ¿a ti te queda el último? ¿El último? Yo, si te digo la verdad,
aunque a lo mejor a nadie le importa, pero voy a aprovechar para ponerme la mascarilla, los guantes y me voy a comprar algo, que nos hemos quedado ya sin víveres. Ah, bueno, pues muy bien, pero siempre un metro y medio de distancia y toda la pesca, sí, ¿eh? Sí, 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 100%, 100%. Hay que seguir las recomendaciones de la, del gobierno y del, del ministerio, así que vosotros haced lo mismo si tenéis que salir. Vale, pues muy bien. Y Allegue, ¿a ti hoy qué te queda? ¿No te queda nada ya? ¿Ya te despido? Yo cierro el chiringuito, sí. Me quedo viéndolo todo, pero por hoy ya dejo de molestar a la gente y podrán disfrutar ahora sí, de verdad, de este pedazo de torneo. Bueno, pues muy bien, chicos. Luego te llamo, Axel. Allegue, descansa, que mañana hay más salsita. Y ahora pues me quedo solito por aquí, me quedo solito. Venga, gracias. Chao. Hasta mañana. Chao. Vale, gente, pues ahora se viene partidazo, ¿eh? No quiero deciros nada y además cambiamos totalmente las narraciones. Va a entrar ex-Buller con Rodri Fáez, así que voy a ir preparando ya la llamadita. Recordaros, muy importante, si podéis, si queréis, suscripciones, donaciones, todo lo que aportéis, va a sumar, ¿vale? Va a sumar. Sé que es difícil llegar al reto de los 23.023, pero hay que mirar siempre hacia arriba para intentar superarnos. Entonces, venga, poco a poco ahí con el tema y voy a proceder a llamar ya a Rodri y a Buller. Y bueno, pues a ver qué sale, ¿no? A ver qué pasa por aquí y qué me cuentan estos dos cracks de cracks. Bueno, yo como siempre, aquí por el Discord este, ando en unos líos de la de Dios. Y ahora mismo, pues no sé dónde tengo a Buller y a Rodri. No sé, si me podrían llamar ellos, a lo mejor, pues soy más, va más rápido todo. Pero es que tengo aquí 77 conversaciones, igual 78. Y estoy más perdido ahora mismo que una piraña. A ver, X Buller. No, Rodri. No, pues no sé qué estoy haciendo aquí ahora, chicos, de verdad. Que me estoy ahora mismo volviendo loco con el Discord. A ver si me puede llamar. Buller, que estás por chat. Llámame tú, anda. Llámame tú, venga. Que no me entero de la fiesta, venga. Llámame tú y ya te... Y ya le vamos dando. Que esta movida... Me desaparecieron ahora aquí todos los contactos y todo. Y no sé salirme de... que no me sé salir de un grupo que tengo aquí. O sea, esto es de Lerdos. Buller, llámame. Venga, o Rodri, uno de los dos. Call me. O igual es que crasheó el Discord, que todo puede ser. Si primero digo, va, todo de puta madre, no sé qué, no sé cuánto, pues primero no me funciona esto. A ver si me pueden llamar estos dos y pa'lante. Voy a darle clases a Lopi de cómo ser buena gente. Hermano, si soy todo corazón, tío. Soy todo corazón, joder. Necesito que me llamen. Necesito que me llamen, pero... Ahí está, siempre. Siempre confío en ti, Buller. Grande. Vamos a ver si puedo... Mira, payo, calentadísimo esto. Me cago en la mar. Voy a meter aquí a Rodri ya para que estemos los... ¡Rodri no, joder! Va. Vaya. ¡Rodri no! ¿No lo meto entonces? ¡Equipo Buller manda! ¡No me bloqueéis otra vez! Ay, es verdad, tío, anda, que entrar al chat y que te bloqueen, hay que joder. ¿Qué te parece, tío? ¿Qué te parece? Vale. Venga, vamos a meter aquí a Ro. Y en cuanto tengamos ya todas las cámaras, os pincho. Y voy buscando ya también el siguiente partidín y demás. ¡Ahora sí, manes! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! ¿Qué pasa? La gente del chat se vuelve loca cuando grita. ¡Claro, tío! ¡Claro! Hay que meter a la gente ahí. ¡Fuerte, joder! Desde aquí, Pedro Porro va a ganar el torneo. Este partido, lógicamente, no hace falta ni que lo veamos. O sea, gana Pedro Porro. Ya os lo digo, ya está. Pero... ¿Qué pasa aquí? ¡No! ¡Pedro es un player! Hostias, venís muy fuertes, ¿eh? Venís ahí... No, vengo preparándome este partido desde ayer. Desde que hemos comprado otra Play para jugar en clubes pro juntos, venimos muy fuertes. Hemos comprado otra Play para poder jugar juntos. ¿Qué os parece? ¿Qué opináis? Bien. Sí. ¿Pero sabéis jugar a la Play vosotros, desgraciados? ¿Y dónde tienes el micro? ¿Te lo has metido dentro de la boca? Porque no veas. ¡Hostia, cómo bien el Buller, tío! ¡Bien muy joven! ¿Te escucha muy mal esto o qué? Hombre, mal no, parece que te lo hayas comido, que lo tengas dentro el micro. Sí. Igual tengo otra cosa dentro, espérate. ¡Uf! No quiero decir nada, pero... Vale, ya tengo por aquí la señal del partido, si no me equivoco, ¿vale? ¿Sabéis por dónde lo tenéis que ver, no? ¿Lo pinchasteis?
sí, sí, lo sé, por dónde lo tengo abierto ya, lo tengo abierto. Vale, estupendo todo, entonces. Me decís que no se escucha bien, ¿no? Vale, una cosa, tengo que decir una cosa en defensa a Eric García. Por mucho que tenga a De Bruyne, que tenía mucha media, el Español, al tener todos jugadores de media 75, 78, porque claro, no le llega ninguno a media 83, lógicamente, pues tenía mejor equipo, Paul. Pero bueno, ya está. No lo ha querido decir él, pero lo digo yo. Eric tenía peor equipo. ¿Estás diciéndolo en serio? Sí, sí, totalmente. O sea, estás diciéndome que De Bruyne... No... Ya está. O sea, tú piensa. Miramos Gabriel, a analizarlo. Gabriel Jesús, Walker, Cancelo, Otamendi... Nada, eso... Nada. Ya está. Vale, ya está. Y luego tienes que jugar con Bernabé, que me cae muy bien, pero tiene 75 de media porque no tienes otra opción. En cambio, el Español, todos los jugadores, si no tienen 80, varían 79, 78. No hay descompensación. Vale. ¿No? Yo respeto tu estilo. Yo, mira, a mí ahora me dices... A mí no, me dices... Ahora dime, tienes razón. No, yo te diría, mira, el Manchester City tiene grandes jugadores, tal, pero es que al Español lo entrena Belardo. Te lo compro. Lógico que gane Español, porque Belardo es un entrenador potente de verdad, joder. Claro. Hay que ser sincero. Y el que no lo vea así es porque no quiere abrir los ojos. Vale, completo. Siempre con Eric. Robo a Eric. Hashtag. Espera, que quiero agradecer una donación de Yanis de 5 euros y pico vi por ahí, así que otra donación más que sumar ahí. A tope. Vale, pincho el partido ya. Ya están preparados, chicos. Vamos con ellos, ¿eh? Vamos. Venga, va, dale. Cuando quieran que arranquen y... Y vamos a muerte. Uf, oye, seguís escuchándome como el culo, ¿no? No. No, a ver, que se te escucha bien. Lo que pasa es que se te escucha muy fuerte. O sea, yo me bajaría. Ah, vale. El problema es que se te escucha muy fuerte. Vamos, Pedro. Pues me lo pongo más lejos y pista. Así mejor. Bien. Sí, vale. Se te escucha mejor. Ahora mismo somos casi 1000 espectadores. Yo creo que algo tendrá que ver Buller, que es como un imán, ¿vale? Perdona. Yo cuando he entrado había 400. Si no me admitís mi aportación, es que ya me piro, ¿eh? Mira, yo solo te digo que aquí entra Buller con esa capucha medio tapándose así a los Gangnam Paradise. Esto es una falta de respeto brutal. Aquí, ¿es capucha? Pues ahora qué. Ahora puso la rodilla. Quita la uno y la pongo en la otra. Ahora sube. Rodri hace lo que sea por la audiencia, ¿eh? Total. Hasta bueno, meteros a vosotros en mi canal de YouTube. Lo que sea, pues vale. Que ha dicho, hasta meternos a nosotros en su canal. Os la soltó ahí, os la dejó caer, chaval. Bien tirada. Vale, tío. Vale, pues nada, esperamos a que... Toda la gente nueva que ha entrado, que sepa que al final esto es un directo solidario y si podéis donar, pues siempre se agradece. Porque, joder, al final es por una buena causa. Joder, quedan 2 personas para las 1000. Como no lleguemos... No, me rayo. ¡Vamos! Enviárselo a todos vuestros amigos, que seguro que están súper ocupados en su casa jugando a la Play. Sí. Todo el mundo en el chat, vamos Pedro. Yo voy con Pedro hoy. Yo con el que menos gente vaya, venga. Rodri, ¿tú con quién vas? Me gusta mucho Villar. Yo voy con Villar, porque encima hoy me han amenazado desde su entorno. Me ha dicho José Enrique. Que es uno de sus repres, me había dicho, dice, como no vayas con Villar, te mato. Pues entonces hay que ir con Villar y con la Roma. Pero, bueno, pues nada, yo voy a ser imparcial. ¿Tú piensas que Pedro forma parte del Manchester City, ¿eh? Piénsalo. Ya, es jugador del Manchester City. Sí, pero quiero decir, la ley de la compensación, pues voy con Gonzalo, o sea, es que tampoco pasa nada. No, Pedro, míralo. ¿Cómo se gusta jugando con su jugador? Pedro, vamos. Rodri, ¿empiezas casteando tú o cómo hacemos? A ver, Gayu. Hombre, yo es que de momento no veo nada, así que va a ser complicado. Pero ¿cómo que no? Pínchate el canal de que te pase por WhatsApp. No. Actualiza el que me pasado ayer, no lo tengo. Rodri, antes. Rodri es como Manolo Lama. No lo saques de lo suyo. Rodri es como un cachopo. Bueno, va. Espera que lo busque, que quiero castear delante de estos para callarles la boca. Vale, venga. Voy dándole yo mientras tanto para que la cosa no quede para... Que lo mandé por WhatsApp, tío. ¿Por privado o por dónde? Por el grupo. Mira el chat del grupo este, Rodrigo, te lo acabo de mandar. Mi madre.
Mi madre, vale. Chaval, madre mía, tuti. Bueno, vamos allá, venga, engatillo yo y le damos candela. Tiene el balón la Roma, la pierde rápido, recupera Valladolid. Guardiola con la pelota por dentro para Sandro, cuidado Sandro Pizarro. Ah, amigo, está Smalling con ese peinado tan sexual, no, sensual. Diawara, Diawara que sale la Roma ya por dentro, pivotando Villar con la pelota, usando a su propio jugador. La tiene Zappa Costa y el Chapatore, Chapa Costa, Mancini con el 23, Diawara, dominando bien la Roma. El centro del campo es completamente suyo durante estos primeros 7 minutos. Kluivert, el hijo de Patrick, ahí va pisando banda izquierda, entra en el área, le defiende Olivas, rojo el centro, y hay córner, envía Masip el balón a saque de esquina y primera amarilla. Esto empieza bronco, chicos. Rodri, ¿ya lo estás viendo o no? Sí, sí, perfectamente. ¿Puedo empezar ya yo para dar lecciones aquí o qué? Hombre, pues por supuesto, para eso te traigo. Bueno, pues va a tocar la pelota desde la banda izquierda y va Toni Villa desde el Valladolid, intentando Pedro Porro tocar línea de tres cuartos, abertura hacia la banda izquierda, va a ganar línea de fondo, la pone, segundo palo, ojo el disparo, de cabeza tiene que despejar como puede Gonzalo Villar, bien, otra vez ahí, ahí va Zappa Costa, intentando despejar la pelota desde la posición del 2, mete hacia el centro, ahí va Mancini, levanta la cabeza, la pone para Diawara, Diawara, buen, ese envío para Waldo, Waldo para Mitchell, Mitchell ahora para Mkhitaryan, otra vez Mkhitaryan para Kluivert, tiene otro por delante, dorsal número 99, se va, piquito izquierdo del área, se mete dentro de la misma, ojo a la Mago, bien Pedro Porro, pero cuidado el rechace. Diawara central del área, intentando desde la frontal el disparo, balón para el Valladolid. Bueno, yo realmente no sé dónde lo estás viendo tú, porque yo ahora mismo tiene la pelota en Mkhitaryan en el centro. ¡No, del... no, no! ¡Gol de Seco! ¡Gol de la Roma! Acaba de marcar. Hay Gonzalo Villar, Zeco. ¡Qué espectacular el envío! Con la pierna derecha, donde no puede llegar, quitando las telarañas del cancerbero del Pucela. ¡Uno! Claro, ya podrá con De Zeco. Minuto 15. Ya podrá con De Zeco, ya podrá con De Zeco. Claro, claro. Por cierto, Pedro, dale ánimos a tu jugador, porque Kluivert le está haciendo un traje. El equipo de la Roma. Cuidado, Buller ahí a puntito. Mitchell de rebañar la pelota, pero vuelve atrás Pedro Porro. A por todas con Sandro. Sandro para Alcaraz. Apertura hacia la banda izquierda. Incorporación de Vila. Hoy va Toni Vila. Hoy mi madre, el caro con el frontal del área para Alcaraz. Alcaraz otra vez para Sergi Guardiola. Qué bonito el drag back hacia atrás. Intentando la Roma despejar como puede, pero otra vez arriba Pedro Porro. La pierde la Roma por todas. Ojo el pase al hueco. Zeco no tiene demasiado ritmo ante Salisu. Tiene que recortar. La pone para Mkhitaryan. Otra vez Mkhitaryan en el armenio hacia el carril central. Tiene que cortar como puede Pedro Porro. Sergio Guardiola, demasiado solo. Es una isla, parece Buller dentro de cualquier after a partir de las 6 de la mañana. Intentando, bien ahí Mancini cortando la pelota para Diawara, vuelve otra vez en la Roma. ¿Cómo lo estáis viendo ahora mismo, chicos? Me comentan que se está viendo por tu parte muy adelantado, o sea, tienes un internet de la NASA. ¿Yo qué? Pero tú, ¿tú vas conmigo, pues, dale tú, el Opi. No, yo voy con él, pero tú eres el que tiene que actualizar. Pero bueno, seguimos a tope. Es que yo cuidado que la está teniendo, ¿eh? ¡La está teniendo Sandro! La tiene Sandro ahí tocando la frontal del área para Mancini. Recupera otra vez rebañando la pelota el Valladolid. Mitchell para Alcaraz. Alcaraz la adelanta. Bien ahora la combinación para Toni Villa, pero tiene que cortar Zappa Costa. Este para Carles Pérez. Bien ahí, labores defensivas, el extremo ex del FC Barcelona. Otra vez Carles Pérez hacia la banda derecha. Bien el recorte hacia el exterior. Uy, a puntito de lanzar ahí Gonzalo Villar. La filigrana, pero bien ahora Pedro Porro en la recuperación en línea tres cuartos. Otra vez para Diawara. Diawara para Kluivert. Metros por delante para Mkhitaryan. Ojo, carril central. Ahí va por la posición del 10. Kluivert la pone. Fantástico Mitchell, que recupera la pelota y abre para Kolarov. Vamos, equipo. Yo no puedo narrar porque yo voy por detrás, que flipáis. O sea, es que no sé si voy muy adelantado o qué, pero bueno. No, el problema es que el OPI lo tiene atrasado. O sea, mira, actualizar la página del OPI, vaya a ser que se te ponga como lo estamos viendo nosotros. Vale, voy a intentarlo, si no, pero es que os tocará comentarlo a ti, el OPI, porque ellos lo están viendo a tu ritmo, no al nuestro. Claro, claro, ahí claro. Va, ojo, Mkhitaryan para Zeco, otra vez frontal del área, el disparo lejano, sin problemas. Se pierde por la línea de fondo, va a ser saque de puerta para el Valladolid. Pedro Porro, que necesita empatar cuanto antes. Balón en largo, bien ahí, para la cabeza Sergio Guardiola, tiene que recuperar la pelota a Roma hacia la banda derecha, Carles Pérez otra vez con Villar, ahí va Gonzalo Villar manejándose a sí mismo, Diawara a punto de perder la pelota, finalmente la pierde Sandro, pero recupera otra vez Kolarov hacia la banda izquierda, viene ahora combinando con el carril central, Mkhitaryan la pone para Carles Pérez, balón hacia la banda derecha, tiene metros por delante, va a ganar línea de fondo. ¡Uy, mi madre, cómo lo acaba de hacer! La pone hacia la frontal, el disparo directamente buscando el palo largo, no puede llegar, va a ser saque de puerta, minuto 30, hay
una pausa, hay muchos nervios. Desde aquí quiero que miréis todos el equipo con el que está jugando Pedro. Me encantaría ver el equipo de la Roma, a ver si realmente esto no es para levantarse y poner una denuncia. Vale. Ay, Dios, que me... voy a pinchar. Tienes que comentar tú, el Opi, si no lo van a ver mal. No, calma, voy a intentar actualizar yo, pero es que no entiendo porque estoy viendo. Que si te estoy viendo el directo. No sé, lo tengo puesto en Twitch en directo, sin más. Por cierto, un momento de aplaudir, un momento de aplaudir, ¿eh? Ojo, que son las 8, chavales, aplaudimos todos. Uy, ahí. Bien ahí. Se puso la pausa para aplaudir, en verdad. No se puso para nada más. Claro, ya está. Ya, bueno, ya. Vale, a ver. Tienes que narrarlo tú, el Opi. Vale. Si no, ellos lo van a ver mal. Hacemos una cosa. Ya actualicé. Vuelvo a poner partido. Cuando empiece, decidme cuándo lo vais a empezar. Yo acabo... No, espérate, aún no. Vale, que cuando veáis la cuenta atrás, hacedme cuenta atrás, porfa. A ver si vais vale. A la vez. ¿Vale? Nada, que quiten la pausa cuando quieran, si nos están escuchando de fondo. Y a ver si se actualizó esto, tío. Es que no entiendo nada. A ver, cuando quieran que quiten la pausa, ¿eh? O igual dejen todos los minutos o algo, no lo sé. ¿Qué, macho? Ahora mismo me estaba friendo el cerebro porque yo estoy viendo la señal de la emisión desde la Play, ¿sabes? Para tenerla sincronizada con la capturadora y toda la pesca para que quede puta madre, pero... Me estaba friendo el cerebro y la gente por el chat ¡que va retrasado! ¡Que va adelantado! ¡Que no sé qué! No, lo importante aquí es la gente. O sea, que lo que diga la gente es lo que va a misa. Vale. Nada, vamos a confiar en la pausa esta que se haya actualizado. A ver, ahora... 3, 2, 1, empieza el partido. Vale. Empieza el partido. Vamos a la vez. Acaba de pegar el balón el portero. La tiene Salisu. Abre a banda izquierda. Vamos a la vez, ¿no? Balón de Nacho por dentro. Sí. Vamos a la vez ya, ¿no? Sí. Vale. Vamos, chicos. Vale. Solventando problemas. La tiene Gantillo y Rodri. Déjame que vengo con la garganta fresca. Alcaraz. La tiene el Valladolid que sale. Banda izquierda. Buscando a Villa. Villa que la pierde ante Zapacosta. No es el Guaje. Este es otro. La tiene Guardiola por dentro. Ve el desmarque. Perfecto. Llega Alcaraz. Ojo, Alcaraz. El golpeo. ¡Paradón! ¡Brutal de Valladolid! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón, señores! ¡Qué paradón! ¿Cómo se le cerró? ¿Cómo se le cerró el culito? ¿Cómo buscó el golpeo? Mano increíble del exportero del Real Betis, balompié. El Valladolid que aprieta, ojo el fallo ahora. Sale en Kitarián, la tiene en banda derecha Pérez. Pérez que encara, va muy solo, presionado, fuerte. Ojo cómo mete culera, cómo mete cuerpo. La pierde, la recupera Salisu. La tenemos ahí el Valladolid con Sandro. Sandro pisándola, acompañándola. Balón larguísimo, puede ganarle la espalda a Chapa Costa. No, bien de cabeza. Recupera la Roma, Rodri. Ahí va la Roma, Pau López con la pelota en las manos, iba a decir en las manos, ahí va el portero, desplazamiento largo, buscando a alguien más adelantado. ¡Uy! ¿Qué pasa? ¡Ay, madre! Masip la que acaba de hacer. La cesión que acaba de hacer de cabeza de Nomar Checo es más lento que el Opi pensando y hay que cortar la pelota. Vamos, ahí sale el Valladolid, no baja los brazos, no se da por vencido, Sandro tira la pared con Guardiola, cuidadito, el 2-1, la tiene Sandro, se apoya Guardiola, ¡ojo! ¡Uy, Smalling, qué corte de taquito Sandro! ¡Ay! ¡Segunda jugada! ¡Madre mía, el muro! ¡La volea! ¡Qué palo de Mauro! ¡Qué palo, bueno, qué palo! ¡Ojo, que sigue la jugada, Baldo! ¡De cara! ¡A portería! ¡Vaya, madre mía, Smalling sacando la pelota! ¡Madre mía! ¡Vaya muro! Muñoz reventando la pared a puñetazos, chavales. Sandro por dentro. La tiene Alcaraz. El Valladolid volcadísimo. Alcaraz que golpea. ¡Hay otro parado! ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¿Dónde está la cámara oculta? Madre mía, Pau López, bro. De momento, es que además pega en el defensa, se desvía. Bueno, Pau López de momento 10 de 10. Cuidadito con el córner, lo va a botar Michel. Pierna derecha de Michel, punto de penalti, el remate. Balón muerto dentro del área, llega Kluivert, es amarilla, Mancini sacando la pelota a la Roma, sufriendo muchísimo estos minutos de partido el equipo italiano. Pérez que busca la contra, no, la pierde de nuevo. El Valladolid está intratable, están empujando como auténticos titanes. Guardiola por dentro, ve la pared, Smalling imperial, cortando la zaga. Sale la Roma, Rodri. Ahí va Mkhitaryan con Seco, línea central todavía en el semicírculo que divide los dos campos. Bien, ahora Kluivert recortando para Diego Aguará. Esta otra vez para Kluivert al fondo. Tiene metros por delante, pero es enorme. Salisu, ahí va Pedro por lo que quiere con el Valladolid conseguir el gol del empate en la que puede ser la última jugada de la primera parte. Apertura para Michel. Michel ahí tiene metros por delante otra vez. Intenta apoyarse. Bien, ahora el drag back otra vez hacia atrás, pero recupera la Roma. Van a añadir 2 minutos más en Mkhitaryan. El armenio corta fantásticamente bien. Ahí Guardiola la pone. Sergi.
recibe de espaldas, intenta irse Mancini, no puede, la pone para Mitchell, abriendo, oxigenando, la pone para Sandro, ¡ojo, Guardiola! ¡La que ha ocurrido! Hermano, qué mala suerte está teniendo Pedro, tío. ¡Lo que ha tenido el Valladolid! Sobre la campana, en esos dos de añadido, tuvo la última. ¿Está bailando, Yo tengo una cosa desde aquí. Pedro va a ganar este partido. Le está comiendo mentalmente. Mentalmente lo está comiendo. A la que le entre uno, le van a entrar todos. Escuchadme, toda la gente en el chat, todo el mundo, que apoyéis a Pedro, confiad en mí. Pedro se lleva esto. Uf. Está, bueno, no sé si os fijasteis las stats. Prácticamente le dobla en tiros a puerta el Valladolid a la Roma. Y ya va a arrancar esta segunda parte. La Roma, que no sabemos si será capaz de resistir estas oleadas del Valladolid, pero de momento sigue mandando en el marcador y tiene la pelota, la lleva Checo. Edin Checo con la pelota para Pérez. Pérez que buscaba la pared, sigue Checo, es una bestia, no la pierde, recupera Toni Villa. Sandro que sale rápido, Guardiola buscando la espalda de Mancini, ojo, la patadita, ley de la ventaja, no sé qué ley de la ventaja es esa, pero bueno, al final pito falta y cartulina. Entonces, María clarísima. Y bueno, ahí va, Alcaraz la pone en corto para Kiko Olivas. Este levanta la cabeza, dorsal número 4, protege bien la pelota, recupera Alcaraz. Alcaraz para Salisu, ahí va el central del conjunto porcelano intentando tocar la pelota, pero recupera bien Diego Guará. Ahora es en Mkhitaryan, metro por delante para Carlas Pérez. Ojo que este hombre puede hacer diabluras. Consigue otra vez recuperar la pelota para la Roma. Bien, Gonzalo Villar. Ahora para Mkhitaryan, en esta apertura, otra vez para Carlas Pérez. ¡Qué bien! Anticipa Nacho. Ojo, la lucha. Nacho, Carlas Pérez. La pelota va a ser para Salisu. Otra vez al ataque, Pedro Porro. Ahí la lleva el Valladolid. Sandro con la pelota. Pedro Porro que no baja los brazos. Guardiola que encara Smalling. Imperial Smalling sale. No, pierde la posición, la tiene Sandro. Ve por dentro, Guardiola, ojo, Guardiola, Guardiola. ¡Ay, mi madre! ¡Puede haber penalti! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Sigue la jugada, la tiene de nuevo Guardiola. ¡Zurdita de Guardiola! ¡Golazo! ¡Qué golazo, hermano! ¡Gol, gol, gol del Valladolid! Tanto fue a estrellarse a la portería de Pau que al final, bueno, tremendo golazo, ¿eh? No fue churro, no fue rebote, latigazo, vamos a ver aquí, pierna zurda, Smalling intentó tapar, Pau voló, pero vamos, es que es un golazo esto, chicos. ¡Venga, que mamen! ¡Mamar! ¡Madre mía! Buller mandando mamar a la Roma, esto es una cosa maravillosa aquí, hay una rivalidad espectacular. Los Buller y el Opi todos apoyando a Pedro Porro, pero vamos ahí, los de Gonzalo Villar, Dalle Roma, Dalle, Gonzalo Villar desde la banda izquierda, pierde la pelota, va a ser saque de banda a favor del Valladolid, que ha empatado la contienda. 53 de partido, tiene todavía mucho tiempo la Roma para intentar conseguir la ventaja en el marcador. Viene ahora Mkhitaryan, la pone para Gonzalo Villar, Mkhitaryan, ¡ojo, disparo! Cortando el Valladolid otra vez. Bueno, la Roma que parece que reacciona tras el batacazo del gol. La tienen Mkhitaryan. ¡Qué bien Salisu al corte imperial! Llevándosela controlada y cuidadito porque la Roma quiere salir con Kolarov. La tiene Kluivert, cuidadito que tiene amarilla Kluivert. Mkhitaryan buscando por dentro a Checo. Controla Checo, se gira, busca el pase. No llega, recupera Nacho. Villar por dentro, sale ya con Sandro. Sandro que se apoya en Guardiola. Ojo Sergi, Guardiola buscaba la cola de vaca Mancini. Atento, corta, la lleva ahora Diawara. Diawara metiendo el balón por dentro. Espectacular el corte, la tiene ahora. ¡Uy! El fallo defensivo ahora, regala el balón. Cuidadito que Pérez no es malo. Qué bien, Nacho, ahora ven. ¡Qué animal, Sancho! O sea, Nacho. ¡Grande Nacho Sancho! Da igual, has cortado, la tiene Checo por dentro para Diawara. Bien, Salisu está haciendo un partidazo al nivel de Smalling o superior. Y sale Valladolid, quiere marcar el segundo. No, y está Smalling. Vaya dos centrales que se están viendo las caras. Villar, Rodri, atento que te va a cantar uno seco. ¡Cuidadito! ¡Masí! Noto a los dos muy nerviosos, la verdad. Los noto nerviosos de verdad. Minuto 60, no sé si hay nervios, lo que sí hay es una tensión que se corta ahora mismo con un cuchillo. Balón ahora dividido central de la Roma, ahí va Smalling, la pone hacia la banda izquierda, viene ahí combinando con Kluivert para Diawara. Diawara levanta la cabeza, vuelve otra vez por sus pasos, vuelve a Caracolero otra vez hacia la banda izquierda. Kolarov, incorporación desde la posición del 3, cortando fantásticamente bien ahora el Valladolid. Baldo para Mitchell, ahí va el ex del Valencia del Levante, viene el Caracolero, la pone hacia la banda derecha, vaya incorporación desde la posición del 2 del Baldo, ahí va
el lateral derecho. Se mete dentro del área, intentando el pase de la muerte, buscando a alguien en el punto de penalti, pero recupera otra vez Gonzalo Villar con Kluivert. Ahí va, qué velocidad, qué ritmo, la locomotora se acaba de subir en el tren. ¡Ay, malabre! Larga distancia, alta velocidad, que no vale absolutamente para nada porque recupera el Valladolid, el Opi. Recuperó Porro con su propio jugador y sale rápido. Vuelve a perder la Smalling, que sale de su zona de confort para hacer la cobertura perfecta del lateral izquierdo. La tiene Patrick, el junior Kluivert. Mitchell por dentro. Era Justin, es Justin, pero te llamo Patrick por su padre, ¿vale? Soy old school. Mancini. ¡Ojo, el fallo de Mancini! Recupera Tony Villa. ¡Madre mía! ¡Ahí la lleva! ¡Oh, se la echa muy en largo! Muy bien Mancini, atento. Ese dorsal 23, recuperando para Pérez. Pérez por dentro, la pared perfecta. La tiene Gonzalo Villar manejándose a sí mismo. Se desmarca con su jugador. No, buscaba la pared. Vuelve a perder la pelota. La tiene el Valladolid. Sandro con la bola. ¡Ojo, Sandro! ¡Ojo, Sandro para Guardiola! ¡Ah, no pudo avanzar ahí! Ha recuperado la Roma. Está ahora toma y daca. Ni tuya ni mía. Ni mía ni tuya. Ahí va Justin Kluivert. Basculando en banda izquierda. Se apoya en Mkhitaryan. Dorsal 77. La pierde. Recupera de nuevo el Valladolid. Rodri, hermano. Esto es un tuya, mía, mía, tuya. Ni tuya, ni mía, ni mía, ni tuya. Pareces tú por la noche. Con los cubatas te dan uno. Vuela, te dan otro. Vuela. ¡Ay! Y ojo que tiene Pau López el balón. ¿Pero qué falta? ¡Por Dios! ¿La falta de qué? Está clarísima, por Dios. No lo han dejado pasar. No lo han dejado pasar. Hablamos, no lo han dejado pasar porque es el Imperio Romano. A ver si nos damos cuenta con el emperador Javier, que lo intenta hacer a la banda izquierda. Ahí van los tercios de Flandes. Piquito izquierdo del área. ¡Ahí va Kluivert! ¡Ahí va Kluivert! ¡Ahí va Kluivert! ¡Se con la Caterina! ¡Se ¡Eco, por favor! No sé si os fijasteis, pero hizo time finishing en rojo. No sé si os fijasteis en el rombo parpadeando. Eso es que se puso nervioso, machacó cuadrado. Y el remate de Checo pues fue como si remata Rodri. O sea, o como si remato yo. Pero cuidadito, que la Roma no... Espérate, que vuelve otra vez la Roma. El calco de la jugada anterior. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Gol en Quitaria! ¡Gol en Quitaria! ¡Ay, ay, 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 ay! El traje de Justin Kluivert. Ay, 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 el traje. Oh, a ver, espera que no sé qué está pasando. Pero, a ver, no lo pilló la cámara. No lo pilló la cámara, pero acaba Buller de reventar. ¿Qué reventaste, Buller? Por favor. Por favor, Buller. Una caja. Una caja. ¿A verla? Espectacular. O sea, no lo pilló en la transición, pero acaba de meterle un viaje a algo. Solo vi de explotar cosas ahí delante ahora mismo. No puede ser, no puede ser. Buller indignado. Ay, 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 ay. No me lo puedo creer. De locos, ¿eh? De locos. Bueno, vamos allá, que vuelve. Reanudan tras hacer... No me puedo creer que este partido no lo vaya ganando Pedro. A ver, realmente, ahora mismo, la jugada de Kluivert fue una auténtica humillada a toda la defensa, ¿eh? Hay que reconocerlo. Espectacular. Espectacular, espectacular. Pero bueno, quedan 15 minutos del partido. No sé cuánto es eso, transición a la realidad. Pero ahí va, el Valladolid. ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué facilidad, Pitar! ¡Qué facilidad! ¡Ja, Buller haciendo la mía, la de los lloros con cualquier jugada del Sporting. Cuidadito que sale la Roma, muchos jugadores. Arriba ahora, la recupera Salisu Imperial, eso sí que es un central. Plano por dentro, Villa apoyándose de nuevo en plano para Sandro. Vamos, ahí la tiene Plaza, ha metido una bestia. Cuidadito Sandro, lo está viendo. Llega Baldo, de cara para Sandro, 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 ¡al palo! ¡Qué robo, hermano, eh! ¡A la madera, Sandro! Sigue empujando el Valladolid. No, la pierde ahora ante Justin Kluivert. Rodri, últimos 10 minutos, sale tu Roma. Ahí va, Diaguara, la pone para Mkhitaryan, atraviesa el edificio de campo, se intenta tocar de pantalla, pero recupera el Valladolid. Ahí va, sigue uno, es el Imperio Romano. Dentro, es la gran armada, ojo dentro del área, Plaza. ¡No puede llegar! ¡No puede llegar! Fantástico, Pau López, que dice, toma, pelota con la Roma, suque, intenta despejar como puede. Ahí va, para Kluivert, con metros por delante. ¡Madre mía, qué bien Pedro Porra ahí! Intentando la cobertura, pero dice Kluivert que no, que la pelota es mía y que se va a ir por velocidad desde el costado izquierdo. La pone, punto de penalti. ¡Uy, a punto de llegar! Seco balón para el Valladolid. Ahí va Benarfa, la pone en vertical para Sandro. Sandro se equivoca directamente, pero la va a recuperar otra vez el Valladolid. La pone Sandro, el conjunto de Pedro Porro, que intenta combinar arriba, pero no puede porque recupera otra vez el Roma. Ahí va, el conjunto italiano que intenta combinar como puede, pero Salisu Imperial, la defensa de Pedro Porro. Qué bien está jugando el Valladolid. Sí, el Valladolid está muy serio, consiguiendo ahora mantener el balón alejado de su área. Pedro, si le están acabando las ideas, ¿eh?
Está la presión, últimos minutos, el cansancio, se acumula todo, Eric, hermano. No como tú, que te metes un cachopo, te metes otro, te entra otro. ¡Ah, no! ¡Que ese es tu hermano! ¡El que está a tu lado! ¡Sale el Valladolid! ¡No da por nada, Pedrito! ¡Pedro Porro! ¡Sale con Sandro! ¡Sandro que la pisa! ¡Ojo! ¡Que ve el balón al hueco! ¡Baldo! ¡El 23! ¡Tiene el fondo! ¡Ojo! ¡Está entrando! ¡Todo el mundo confía! Lo he... ¡No! ¡Sí! ¡Ojo! ¡Que está gambeteando! ¡Se perfila de nuevo! ¡Otra vuelta! ¡Ah! ¡Se lió! ¡Se lió! Permíteme hacer un hincapié. Los cachopos están malísimos. Vale, ya puedes seguir. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eric tirando! ¡Eric expulsa a Eric! ¡Eric está nominado para abandonar la vida! ¡Literalmente! ¡Sale la Roma! ¡Ojo! ¡Que tiene muchísimos jugadores arriba! ¡Sale con... ¡Qué bueno! ¡Salisú! 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 Salisú, por aquí no entras tú. Vamos, ahí la tiene Sandro. Sandro con Benarfa. Dale, Hatem. Por dentro para Sandro. Sandro que gambetea. Ve a Benarfa, Benarfa, Benarfa. ¡Ahí tienes a Benarfa! ¡Ahí tienes a Benarfa! ¡Ahí tienes a Benarfa! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Los bulleres venenados en casa. ¡Pedro! Benarfa, enorme loco, enorme Rodri. No sé cómo ves tú esto, hermano. Bueno, increíble, ¿eh? Increíble. Recordemos que, salvo que me digas lo contrario, vamos a hacer como en el primer partido ayer entre Abel y Nacho, que se va a otro partido con gol de oro, ¿no? Sí, correcto. En principio irán a gol de oro porque no hay opción de prórroga. Así y Corzo en los comentarios está diciendo que el cachopo es un San Jacobo. Gracias, eres moderador y ya sé por qué. Ayer, recordemos que ayer el Opi en vez de Depor dijo Celta, así que se lo aplique a él, hombre. ¡Oh, mamá! Aquí tenemos para todos. Corzo llevándolas también sin tener ningún tipo de motivo. Y bueno, chicos, pincho nuestras cámaras porque va a haber replay. Primer partido del día con rematch. Vale, ya. Veis la cara de Rodri, veis la cara de Rodri, es la cara del perdedor. ¡Vamos! Que os gusta hablar mucho, que os gusta hablar mucho. Calma, calma. Ojito, ojito. Bueno, a ver, vamos a sacar conclusiones. Partidazo. Partidazo, en cualquier caso, ¿eh? Empate, pero partidazo. Pedro empujó a muerte. Gonzalo también tuvo las suyas. Evidentemente... Pedro hizo lo imposible. Pedro hizo lo imposible. Un equipo inferior y ha empatado 2-2. Es de levantarse y aplaudir. Ahí estamos, ahí estamos. No, sí, hay que aplaudir, lógicamente. Pero, bueno, Salisu imperial, Smalling imperial, Pau López, escúchame, Pau López, llevaba un partidazo los primeros 30-35 minutos, salvó al equipo 3-4 veces. O sea que, bueno, yo los veo muy igualados, ¿vale? Teniendo en cuenta que Roma tiene un poco mejor de equipo, sobre todo, por ejemplo, Seco creo que tiene 84 de valoración, ¿no? Un poquito, un poquito. A ver, muy bien, vamos a ver, antes me dices que el Español que tiene... mejor equipo que el Manchester City. Y ahora que la Roma, pues que abusa respecto al Valladolid, ¿no? Hombre, pues sí, claramente. Vale, todos los jugadores de la Roma son de alrededor de 83. Ah, sí, espectacular. Vale. No, Rodri, tú... ¡Búscalo! A mí no se me va. No se juega. ¿Vais a seguir llorando durante todo el partido o qué? No sé, esta gente... ¿Puede ser? ¿Todo por defender a mi chico? ¿Puede ser? ¡Oh, mamá! No sé cuántos espectadores somos porque no puedo ver el chat. No sé si me lo podéis mirar para... Pues oye... 836. Bueno, bien. Vale, pues ojo, chavales. Que va de vuelta esto, ¿eh? Ya pinchamos la señal. ¡Gol de oro! Ahora tendrán que salir canguelo, buscar más la ofensiva... Pues no sabemos lo que haremos, pero... Ahí está la movida. Va a arrancar esto Rodri, la va a poner en juego el Valladolid. De nuevo, jugadores. Ahí está, todo preparado. Gol de oro. Recuerden, el que primero marque se va la eliminatoria y pasa de ronda. Alcaraz moviendo desde la banda izquierda. Bien, ahora Nacho para Alcaraz otra vez. Tiene metros por delante. Ahí va el Valladolid que quiere marcar primero. No quiere que pase como en los primeros 90 minutos reglamentarios. Corta la Roma. Carlos Pérez, banda derecha. Recupera otra vez para Benarfa. Benarfa para Sandro. Sandro para Alcaraz. Bien, ahora al Kiten Kitarian. Ojo, que tiene metros por delante. Ahí va el armenio. Quiere percutir y lo hace fantásticamente bien. Zeko para la banda de derecha. Intenta por ahí a... Somar como puede Carlas Pérez, que se la devuelve para Seco. Seco dentro del área. ¡Ay, mi madre! ¡Qué bonito la mago! Gana el línea de fondo. ¡La pone! ¡La que ha tenido Villar! ¡La que ha tenido Villar en Villar! ¡Madre mía la que ha tenido para adelantarse y llevarse la eliminatoria! Ojito Villar, porque ha tenido ahí una ocasión clarísima. No llegó a materializar. Ha habido una donación
me ha sonado, pero no he podido ver el importe. Si lo podéis leer alguno de vosotros por ahí y saludar a el, bueno, pues al benefactor, al que nos ha ayudado en esa donación, mientras que la Roma... 10 euros de Jaime Sánchez. Un saludo enorme, Jaime Sánchez. ¡Pues Jaime Sánchez! ¡Esos 10 euros casi se traducen en un gol! ¡Madre mía, qué ocasión de la Roma ahora! ¡Gracias por la donación! ¡Madre mía, cómo empiezan estos 5 minutos iniciales! La Roma empujando a tope con esas ocasiones. Cuidadito, Rodri, que la lleva Gonzalo. ¡Mira, oh, la pierde! Recupera Ben Arfa. La tiene Alcaraz por dentro para Villa. Villa con Sandro. Sandro que la lleva tranquilamente para Villa. Le dobla Nacho. ¡Cuidadito! ¡Sale de la zona de confort! ¡El central se pierde! ¡La lleva! Va Pedro Porro, pase de la muerte, gol. Llegó. Pincho nuestras cámaras mientras... Bueno, podemos dejar esto porque realmente no hay replays, entonces voy a dejar esto por aquí. Luego, si entran en llamada ellos, pues miramos a ver si meten la cam y si puedo cuadrar algo aquí. Pero vamos, Roma a su casa, avanza Pedro Porro y el Valladolid. Chicos, sensaciones. Antes de que ponga la cara, Rodri, por favor, quítate la cámara, porque me sale mal. Quítate la cámara, Rodri. No me voy a quitar nada porque los de la Roma, los que hoy vamos con Gonzalo Villar, damos la cara en las buenas, pero también en las malas. No somos como... Yo he celebrado tanto que me duele hasta la cabeza, no es coña. Creo que me ha explotado algo. A ver, que van entrando aquí los artistas. ¡Adiós! ¡Oh, ¡Gonzalo! ¡Pedro! Espera, ¿dónde está Pedro? ¡Vaya puto drama, tío! A ver, espera. Te has puesto nervioso. Admítelo, te has puesto nervioso. Has sentido la presión. He tenido dos con mi jugador, pero es que es lamentable, tío. Ahí con las de cabeza, tío. Wow. La última de cabeza ha sido interesante, la verdad. Uf. Pero es que claro, tío. Madre mía, qué drama. Pedro, Gonzalo, no se aún así estamos orgullosos de lo que has hecho porque íbamos con la Roma. Yo por lo menos iba... Que me dijo, hay que ir con Villar hasta el final, tío. Pues te he dejado de lado, tío. He perdido, tío. Qué mal. No me dejas de lado porque has competido como un campeón, tío. ¿Por qué no se me ve? ¿Pedro qué? No sé si... Pedro... ¿No se me ve? Al lado del botón de abandonar llamada está la cámara. Dale a... Ahora. ¡Pedro, hemos confiado! ¡Dónde, Pedro! No has escuchado, pero vas a flipar. Hermano, ¿has tenido dos de cabeza ahí? Hermano, pero ¿cómo falla? Hemos fallado. Pero que estás rematando con tu jugador, hermano. Que no, tiene es que he rematado una y otra. Hermano, el mío... Los míos no dan un pase ni para atrás. Tío, mira, Nacho, hacía así y la metía para atrás. Escúchame, no olías ni una vez a Kluivert. Kluivert se iba de ti como le daba la gana. Escucha, escucha. Hola, qué chulo te has llevado ese, ¿no? Escucha, con Justin te ha costado, ¿eh? Con el Kluivert te ha costado, ¿eh? A ver, hermano, pero está ahí el tiburón, Guardiola. Qué rabia, te lo juro que qué rabia, hermano. Hostia. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido la celebración? Uy, hermano, madre mía, tío. ¡Mal! Partí el mando y todo, tío. Qué feo. No, pero es verdad que me cuesta porque se nota mucho, tío, la media y todo. Ya. Si el otro día en el torneo de Ibai con 85 y perdí 5-3. Sí, bueno, pero perdiste contra el segundo. Joder, es que tenía nivel también, ¿eh? Joder, muy bueno, ¿eh? Tenía nivel. Luego Asensio se lo explicó un poco en la final, pero... Ya, a ver, dijo, pim, pam, toma la casino. Sí, eso sí. Pero no, hasta muy bien el partido. Yo, la verdad, a partir del minuto 80 pensaba que mamabas ya. O sea, que no ibas a poder. Sí, porque está muy cansado. El Kluivert ese me, no. También no te digo, no, pero no. Pedro, yo, mi única esperanza de pasar era que te llevaran encarcelado en coche de policía o algo, pero como no ha pasado. salte del partido, Gonza. Que escúchame, que por ahí no, ¿eh? Eso no. Ay, cabrón. Eso acaba de ser muy duro, Pedro, tío. Yo no lo dejaría así, ¿eh? Esto hay que hablarlo luego. No, yo ya lo dije, pedí disculpas públicamente y ya está. Pero aquí estamos de risa. Pero hay que hacer, hermano, vete a jugar Fortnite y yo creo que se te va a dar mejor. Hermano, vale, me han dicho, no es por nada, pero me han dicho que lleva unos días dándole al Fortnite que no vea.
Soy muy flojo yo, hermano. Yo soy muy flojo. Yo hablo en el campo solo, hermano. Yo hablo tiki-taka en el campo. ¿Qué dos ha tenido de cabeza, Bedul, tío? Pero ¿sabes cuál es el problema? Que una la ha tenido Carles Pérez, que es malísimo en el juego, y otra yo, que soy peor. ¿Cuánta media tiene Carlas? 73. Bueno, ahora os pinché para que salgáis todos en pantalla, ¿vale? Ya que estamos aquí los cinco, pues os pinché ahí para que la gente os vea también. Disfrutad. Hombre, la verdad es que te has comportado poniendo a Carlas, porque podrías haber jugado en el equipo titular, realmente. Es que he probado antes al otro tío. ¡Ha probado antes! ¡Me estabas practicando, cabroncete! He jugado un partido con Under y no me he convencido, entonces he tirado por Carles. Está bien. Muy bien. Estuvo bien el partido. Bueno, ahora tenemos que Pedro se va a enfrentar a Fran Beltrán. Ojo, No vea, la que ha venido pocito, No. Ya os vi antes ahí por el grupo del WAS que estábamos todos ahí. Ya había ahí hachazos por todas partes. O sea que eso pinta interesante. Yo ya he hecho. Me voy a duchar. Porque me voy a duchar. Pero si antes me escribiste un WhatsApp, me mandaste un WhatsApp. Tío, voy a ducharme ahora. Ahora otra ducha, la sobreducha, ¿no? Sí, por eso te digo. Antes porque estaba haciendo ejercicio, pero ahora. Escúchame, tío. Yo estaba nervioso, te lo juro, ¿eh? Mucho más que en un partido, ¿eh? Mira, yo estaba nervioso, ¿sabes por qué? Porque estaba escuchando a Buller, vamos, Pedro. Digo, no, como pierda me va a matar. Tengo que ganar como sea. entraba al grupo donde estaban aclarándose el tema de la partida. Y entro al grupo y me pongo, ¡Pedro! ¡Hoy se gana! Metiendo presión ahí, tú, Buller, tío. Me decís, va, Pedro, tranquilos. Salimos confiando, tal. No, bien. Oye, pues. Pues nada, que muchísimas gracias, sobre todo por... Bueno, voy a soltar el rosario de la suerte que he tenido en la prueba y... Ay. Bueno, Oriol, tío, que... ¿Qué? Ah, no. Vale. Buller, hasta la final, te espero conmigo hasta la final, vamos. Hombre, correcto, ahí me tendrás. En el siguiente partido también me toca narrarlo. Así que ahí estaré. Sí. Me siento... Bueno, metiendo sangre al rival. Que vamos hablando y esperemos vernos pronto. Hombre, pero ¿hemos terminado aquí ya o vas a hacer algo? No, ahora entre los cinco hacemos flexión ahora. Venga ahí, vamos. Yo aplaudo, de verdad, yo os animo, pero que tengo aquí demasiado movimiento con las pantallas. No, nada, despedite, tío. Gonzalo, muchísimas gracias, bro, por participar y por todo, tío. A vosotros. Y nada, Pedro, que a ti que te veo luego, dentro de un poco tienes otra otra prueba. Así que, Gonzalo, hermano. Te digo, escúchame, pon la cámara esa de ahí, que nada, que tranquilo y esperemos vernos pronto, ¿vale? Que vaya bien y ten cuidado por allí, ¿vale? Lleva cuidado tú, ¿eh? Sí, hermano. Yo también. Mira, yo le dedico palabras bonitas y me está reprochando. ¡Va con el cuchillo, tío! ¡Va con el cuchillo al corazón, ahí! Hermano, tú sabes que yo te quiero, tío. Ojalá. Vale, bro, eso sí me gusta más. Hermano, hasta ahora, guapos. Muy grandes, tío. Qué genios, tío. En la cabeza, tío. ¿Cómo mola? Qué risa, tío. Vaya puñalada esa alfangalfa. Con el cuchillo te lo dientes, O sea. Sí, yo creo que ha visto que perdida y ha dicho, tengo que tirar por aquí. Hostia, otro qué cabrón, chaval. ¿Cómo yo entro con todo? No, bien. Creo que a vosotros, de momento, Rodri. A ti te veré... No, a ti ya no te veo más hoy, ya te pides. No, a tomar por culo, Rodri. Claro, te borraste del partido de antes, pues ahora ya a volar por los aires. Hasta ahora tengo que trabajar otra vez. Sí, Pedro, juega luego. Vale, ahora a trabajar. Vale, eso está bien. Y Buller, a ti nada, te llamo dentro de un ratín, que entramos ahí con Pedro. Ahí estaré. Contra el que gane... No, contra ya tenemos rival, contra Fran Beltrán. Vale, vamos a ser un Pedro-Fran Beltrán, ¿vale? Correcto. ¿Y cuál te queda para eso? Es para pedir la cena o... Queda un partido por medio, tío. Sí. Eric, una cosa. ¿Ayer le pagaste la cena a tu hermano después de pagar? No, al final lo pedimos. Hoy le toca. No. Pide cachopo, perro. Escúchame, antes me quedo sin cenar.
Bah, eres un trampa. Pero mira, chavales, voy a deciros la verdad. El pavo vino aquí cuando vino a Asturias, que fuimos a cenar y a comer y tal. Vea, cachopo, quiero cachopo, tío, esto. ¿Dónde están los libritos? Vea, libritos, cachopo, ahí venga, ahí buller. Va, tío, que yo tampoco pensaba que un cachopo era algo especial. Lo vi y dije, vale, llevo comiendo desde que nací. Mira, entre cachopos y sidra, el chaval este, vamos. La sidra no la he probado y soy mayor de edad ya, Cuando vuelva, quiero un sidrón. Venga, pues cuando acabe toda esta mierda, estáis invitados a venir a Asturias y ya te doy yo de beber sidra. El tu hermano que te explique cómo va la movida. Las ideas increíbles. Bueno, va, que nos leamos aquí. Aliaga 53, antes de irme, un saludo enorme. Gracias por apoyar ahí siempre. Y toda la gente que ha venido desde Instagram también, muchas gracias por venir. Quedaos aquí porque luego entramos otra vez y retransmitiremos otro partidito de nuestro amigo Pedro contra Fran Beltrán, ¿no era? Correctísimo. Celta de Vigo, Valladolid. Ojo, el partidazo. Ojo, partido ahí, ¿eh? Bueno, Rodri, pues nos vemos, chavales. Mañana y Willer, te veo luego. ¡Nos vemos! Diagonal, todo el mundo adora. Bueno, chavales, pues de momento va la cosa bastante bien, así que estoy contento, estoy alegre y estoy feliz. Vamos a ir ahora, voy a poneros el cuadro para que echéis un ojo y para que, bueno, pues veáis vosotros también un poco cómo va la movida, ¿vale? A ver si lo tengo por aquí, cuadrito. Vale, me falta, mejor dicho, actualizar, luego os lo actualizo, pero tenemos esto, ¿vale? Ya clasificado en semis al Betis de Javi Pérez, que se enfrentará al Español de Pol Lozano. Nos falta un semifinalista entre Dani Olmo y Morlanes, que es el partido que se va a jugar ahora mismito. Y luego, pues tendremos el Pedro Porro contra Fran Beltrán, que también decidirá el próximo semifinalista. Yo, bueno, de momento creo que está yendo la cosa bastante bien. Ahora van a entrar Mateo y Ferran a los comentarios, a narraros este partido, así que voy a ir preparando la llamada con ellos, que vayan entrando y que poco a poco, pues, se sitúen y nos den también un poco la opinión de cómo están viendo el torneo, porque, de verdad, el partido anterior me flipó, me encantó, me lo pasé, pero de cine, muy buen partido, y a ver si ahora puedo yo aquí llamar a la peña. Vale, ahora es cuando voy a llamar a todo Dios y la voy a liar, pero bueno, es así. Esto es así. Si no me... Vale. ¿Qué pasa, chavales? Vale. No, tranqui, que me equivoqué. No te preocupes. La clásica. Escucha, que si te hace falta me quedo a comentar, ¿eh? Hombre, a ver, si te quieres quedar, pero bueno, si no... De verdad, si queréis comentar alguno de la semifinal o final, os invito a todos, porque yo ya os digo que me tengo aquí volviendo loco por momentos, ¿eh? Sí. Muchas gracias, tío Gonza, y es un máquina, tío. Hasta luego, chavales. Chao. Vale, bueno, ya, fallos... Bueno, mirad que nos salen hasta cómicos los fallos, chicos. ¿Qué más queremos, no? ¿Sí o no? Como tiene que ser. Como vale. Tiene que ser. Bueno, hombre, dentro de lo que cabe... Vale, ¿qué me estáis contando? ¿Cómo veis esto, chavales? ¿Cómo estáis viendo el torneo? Jolín, pues está al nivel altito, ¿eh? Después de lo que acabamos de ver, ahora este Dani Olmo contra Morlanes va a estar muy interesante. A ver si también llega ese punto en el que hay que tirar de gol de oro o no, pero está la cosa muy delicada para llegar a semifinales, ¿eh? No, el partido que vimos ahora, pero Jolín. Y ven con todo, ¿eh? Sin miedo a nada, chaval, madre mía. No, muy bien, vale. He flipado con Pedro Porro, la verdad. No me esperaba el nivel en que ha mostrado en el partido de ahora, ¿eh? He seguido y emocionante también. No. Un gol de oro incluido y ante la Roma, que comparamos jugadores de Valladolid y Roma y claramente era favorito Gonzalo. Sí. A ver, en principio tiene mejor equipo la Roma y todo, pero ya veis que no, que aquí sin miedo a nada. Os voy a dejar solos, vais vosotros comentando lo que queráis. Venga, y yo me voy un poco pues a lo que viene siendo el retiro espiritual, ¿de acuerdo? Estupendo. Perfecto. A tope, chicos. Pues venga, vamos a darle caña a Ferran, que por cierto, coincidimos en este partido con dos jugadores y dos comentaristas. Tres de ellos somos de Tarrasa, macho, de la misma ciudad. ¿Tú también eres de Tarrasa? ¿Nacido sí, amigo, en Tarrasa? Yo soy egarense, nací en Tarrasa, así que fíjate la coincidencia. O sea, hoy jugamos en casa, o sea, Dani hoy claramente favorito.
Sin duda, habrá que tirar un poquito también de Morlanes porque el chaval se lo merece, que llegó con mucho mérito a esta ronda, pero nos tira un poquito lo de casa también, evidentemente. Con, hombre, con claramente, Dani, sí, yo ayer ya me puse de talismán y me saqué la careta desde el principio en el partido contra Miranda y no me escondí para nada. O sea, somos daniolmistas aquí, somos daniolmistas y a fondo con Dani. No lo va a tener fácil porque enfrente está un Villarreal que, viendo un poquito la alineación, que enseguida vais a poder ver ya también, tiene buena media, con un Cazorla que es el que la sube, recuerden, futbolistas de máximo 83, incluido el número 83 también, esa media, y uno por encima puede estar, y en este caso que con 85, bueno, pues puede ser sin duda Ferran la gran amenaza, ¿no? Un Cazorla que siempre cuando tiene el balón es peligroso. Sí, pues la verdad que sí, la verdad que siempre es muy peligroso, un jugador técnicamente muy bueno, y a ver cómo reacciona Dani Olmo, que te tengo que decir que ayer ya se ponía a venta antes de tener la herida, ¿eh? Porque ya estaba como preocupado, me decía que cuidado con Manu Morlanes, que es muy bueno, que le vi en el torneo de Ibai, que me va a pintar la cara, ya se estaba excusando ya. Bueno, pero ahí está, ¿eh? Con la tontería se planta muy cerquita de poder acceder a semifinales, va a tener un difícil rival como es sin duda Dani Olmo, o sea que venga, vamos a por ello, porque ya solo queda este partido y otro más para conocer ya los semifinalistas, para saber quién se puede llevar el gato al agua en este torneo que está de momento muy, pero que muy interesante, Ferran, así que la suerte está echada. Vamos a ver ya que está a punto de empezar esto. Pues venga, se pone a rodar el balón, les vamos contando lo que suceda en este duelo entre el Villarreal y el Red Bull Leipzig, entre Dani Olmo y Manu Morlanes, que es el que llevaba la bola para el conjunto Groguet, el 15 del equipo entrenado por Javi Calleja, el futbolista con más calidad del equipo, con más media al menos en este FIFA, combinando con Paquito Alcácer, que se la deja de nuevo a Morlanes, la primera ocasión para el Villarreal, se saca la presión de encima el Leipzig. Claramente, claramente, como de momento Manu Morlanes está llevando la iniciativa y encerrado atrás el equipo alemán. Ocasión para el conjunto alemán, lo intenta el propio Olmo, que cede a Lukman, y Lukman en la frontal del área le puede pegar con la zurda, se topa con Albiol, que es una roca en defensa, y ya pues trenza esa jugada de ataque el conjunto amarillo. Que es una bala por esa parte derecha. Chukwueze, vamos a ver, recorta, deja al futbolista del Leipzig sentado y la ocasión es para Paquito Alcácer con la zurda. Gol, 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 gol. ¡Oh! Sube el primero al marcador y fíjate, Ferran, cómo arranca el partido. Se mete por delante Morlanes. Y la jugada de Samu también impresionante, rápidamente por la derecha, cómo ha progresado el jugador del Villarreal. Y Paco Alcácer, que entra en el área, no perdona, la tiene en el punto de penalti y poco podía hacer Dani Olmo ahí para evitar el primero de Manu Morlanes. 8 minutos de juego y se pone por delante el Villarreal, firme candidato a llevarse el título esta temporada en este gran torneo que estamos viviendo solidario para recaudar fondos. Pero ojo que lo intenta. Remate de Dani Olmo, se topa con precisamente Morlanes, que ya intenta sacar el balón. Demasiadas imprecisiones en ese tramo del campo para que se quite la presión de encima un Villarreal que ya está por delante. A ver si puedo, Mateo, a ver si puedo seguir, porque estoy teniendo problemas de conexión con ahora entro de nuevo a comentar contigo. Le voy dando 11 primeros minutos y la ocasión ahora es para un Villarreal que ya con ese 1-0 en el marcador parece que empieza con el dominio del juego, pero ya veremos si se saca la presión el Red Bull Leipzig, el equipo alemán que recuerden viene de ganarle a Juanito Miranda al Schalke en ese duelo alemán. Ojo, la ocasión clarísima para Werner, gol, 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 gol del Red Bull, empata Dani Olmo que manda a callar al estadio de la Cerámica, golito del conjunto alemán. Esto ha empezado trepidante, 13 minutos de juego y Ferran, esto está de momento empate a 1, no podía empezar de mejor manera, ¿eh? Pues muy igualado y muchísima emoción en este partido, ¿eh? No esperaba que Manu Morlanes pudiera ser muy superior porque ha empezado muy bien el jugador del Villarreal, pero ha reaccionado Dani Olmo rápido, ¿eh? No se arruga el jugador egarense, que ya ha empatado gracias a Timo Werner, un jugadorazo. Hay partido, mucho partido por delante, acaba de empezar y ya tenemos 2 goles buscando semifinalista en este torneo. ¡Uy, qué entrada! ¡Uy, qué entrada! ¡Oh!
Cartulina roja para Raúl Albiol. A la calle para Albiol. Albiol se va a la calle y problemas para Manu Morlanes, que se queda con 10 y queda muchísimo partido. Si solo llevamos un cuarto de hora. Pues en 15 minutos lo que ha pasado. Un gol para cada equipo, una expulsión para el Villarreal. Ha pasado prácticamente desapercibido porque ha sacado rápido, pero ahí lo ven arriba. La roja para el Villarreal, que va a jugar el resto del partido con uno menos. Y qué Kaiser tiene ahí, Dani Upamecano, un jugadorazo también muy joven y que va a ser uno de los centrales del futuro, que incluso ha sonado para firmar por el Barcelona y por los grandes Angelino, de Europa. También futbolista español que está en ese lateral izquierdo del Leipzig, combina con Leimer, intenta pues, aprovechar esa superioridad numérica y después del tanto del empate poder subir el segundo al marcador. No lo va a tener fácil Olmo. Ahí está el futbolista que controla el juego, el futbolista que está a los mandos de este Leipzig. Dani se pone de media punta donde más le guste. Sí. Ayer ya en el partido contra Juan Miranda también estuvo ahí. Ojo que va el Villarreal al contragolpe de nuevo, que puede hacer mucho daño ahí, Manu. Con la opción de Cazorla, que la cuelga, pero finalmente rechaza Angeliño. Balón a córner, saque de esquina que va a lanzar el Villarreal. La cuelga Ontiveros buscando a Peñas y saca el balón ahí como puede el conjunto alemán y ya busca esa contra de Werner. Ojo, peligrosísimo ojo, para Luz, que se puede plantar solo Ferran. Puede marcar el Leipzig, le puede dar Lukman. Oh, intentaba el pase al centro para hacer el pase de la muerte. Estuvo muy atento el Villarreal. Está bonito, bonito, ¿eh? Muy bonito el partido, sí, señor Mateo. La verdad que Dani ahora está intentando volver al fútbol que le dio tan buen resultado en el partido contra Miranda. Un fútbol más de toque. Le ganó a Miranda en ese duelo alemán y Morlanes hizo lo propio con Ferran Torres. Le pintó la cara a Juanito Miranda, que si nos está escuchando podría entrar a comentar también que ayer ya se propuso de comentarista y nos podría dar mucho juego. Que y nos dejó algunas perlitas. Sí, sí. ¡Ojo, gol, gol, gol! ¡Ojo, gol, Werner! El segundo del Leipzig, gol de Timo Werner. Ecuador de la primera parte, celebración por todos. Con uno más sobre el terreno de juego, lo aprovecha muy bien el conjunto alemán. Se pone por delante Dani Olmo. Y a ver cómo reacciona ahora Morlanes, con este segundo gol del Leipzig. Además, con un futbolista menos, se le pone muy cuesta arriba al partido. Un Morlanes que decíamos también vencía con mucha contundencia, en este caso a Ferran Torres. Creo que fueron 7 goles en total que le marcó al valencianista en ese derbi de la Comunidad Valenciana. Así que venía por ese triunfo, pero hoy se está encontrando con un rival durísimo, como es Dani Olmo, que ya está por delante en el marcador. Recuerden, partido marcado por una expulsión, la que hace unos instantes veíamos y que dejaba con uno menos a un Villarreal que ahora por el segundo de los goles la pierde Morlanes. No sé, y ojito, no ha hecho cambios tampoco, ¿no? Después de la expulsión. A mí me da la sensación de que o no lo ha acabado de ver del todo o quizá el futbolista no tenía tanta incidencia en el juego y ha decidido no tocar nada, o se espera al descanso, puede ser otras opciones. Era el Viol y quizás espera al descanso, pero de momento opta por jugar con línea de tres atrás. Deja tres futbolistas atrás, ¿es verdad? Ahora hemos visto a 4. Veremos cómo ha reestructurado el equipo. Si no, se lo preguntaremos luego. A ver qué le ha parecido a Morlanes la expulsión. Si ha sido riguroso o la ha visto clara. Puede ser que haya tirado de las tácticas para reajustar un poquito después de esa expulsión y no ha tenido que hacer cambios directamente, sino con el joystick cambiando un poquito cómo está la situación. 33 minutos de juego, 1-2. Gana Leipzig, gana Dani Olmo. La partida Morlanes, que va a tener esta clarísima con el disparo que intentaba Cazorla. Estuvo muy atento Upamecano, que saca la bola para jugar poco a poco. Y ahora Dani está encontrando ya más espacios, ¿eh? Le está costando un poco más al Villarreal, que está cada vez acusando más esa baja de ese futbolista menos. Ahí Angeliño va por el carril izquierdo. Ahí está el futbolista, es del Manchester City, también del PSV Eindhoven, y lo intenta Cazorla. Ahora es el Villarreal con Chukwueze. Ahí está el 11 del Villarreal. ¡Qué velocidad tiene este futbolista! ¡Cómo caracolea! ¡Cómo se viene para el punto de penalti! ¡Se la deja Morlanes! ¡Ojo, Morlanes! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón del portero del Leipzig para desbaratar la ocasión! Y otra vez con ese remate de cabeza de Paquito Alcácer. Está apretando el Villarreal en busca del segundo, ¿eh, Ferran? Me gusta, porque Morlanes no se arruga, a pesar de lo que le ha costado, lo que le está costando este partido, con un jugador menos. Va detrás del marcador y va a intentar al menos a buscar el empate desde el descanso. Tiene 5 minutitos. Venga, Manu.
en estos minutos estamos viendo la sensación de que el que quizá tiene uno menos es el Leipzig, y no, es el Villarreal el que está con uno menos, pero el que está teniendo la bola antes de llegar al descanso para buscar el empate, pero no se puede relajar, ni mucho menos, con el marcador en contra y con este peligrosísimo Dani Olmo, todo puede pasar. Fijaos, balón precisamente para Olmo, que combina en esa parte izquierda, vamos a ver qué hace, si se va de Peña o no, para atrás, para adelante, qué bien se va, pero también estuvo muy atento Peña para recuperar el balón para el Villarreal. Bueno, buena. Y bien también en defensa Dani, ahora intentando achicar un poco al rival atrás. ¡Ojo, gol! El remate para adentro, el balón quedó muerto en la frontal del área y ahí no perdonó Dani Olmo para anotar para su Leipzig el 1-3 con el que presumiblemente vamos a llegar al descanso. Varapalo para Manu Morlanes, buen disparo para hacer ese 1-3, Ferran. ¿Cómo se lo complica el partido ahora al Villarreal? La verdad que con el 1-3 y viendo cómo está jugando Dani Olmo, que sabe, está sabiendo sufrir en los tramos de partido que más aprieta Manu Morlanes, se le está poniendo muy, muy difícil el pase a semifinales al jugador del Villarreal. En Kunku se ha anotado el tanto para el equipo, para el Leipzig, el ex del Paris Saint-Germain. Lo intentaba Alcácer, también Morlanes, muy atropellada en esa acción de juego. Y recuperó rápidamente el Leipzig, que puede ser la última. Tiempo ya prácticamente cumplido, añadía dos el colegiado. Estamos a punto de llegar al 47, la va a tener Morlanes, la última. Morlanes para Alcácer, gol. Pues hay partido, ¿eh? Pues hay partido. Golito de Paco Alcácer. Llegamos al descanso, Ferran. Pues qué emocionante se nos está poniendo esta eliminatoria de cuartos de final. Parecía que Dani Olmo encarrilaba el encuentro y en el último segundo del primer tiempo, qué bien ahí Manu Morlanes ha pillado desprevenida la defensa del Leipzig y no ha perdonado para meter ese 2-3 que le coloca de nuevo dentro del partido con opciones a todos, con su Paquito Alcácer que ya suma un doblete. Doblete de los delanteros, de Paco Alcácer y también de Timo Werner para el Leipzig, pero el gol también anotado por Nkunku, de momento le da la victoria al conjunto de Dios. Mira, vamos a ver, a ver qué reajuste se hace, porque fíjate, es que jugaba con 5 defensas y por eso veíamos a 4 atrás, Ferran, porque jugaba con 5 atrás, entonces con la expulsión de Albiol, pues le seguían quedando 4 defensores en esa línea. Estaba por los dos carrileros atrás. Eso ahora pues, ha pasado 4. Comentaba antes Axel en el anterior partido que a veces en el FIFA lo de tener 5 defensores no es tanto como en la realidad, porque los carrileros es que defienden muy poquito, son muy ofensivos y eso puede pasar factura porque te quedas con 3 atrás realmente, no con 5. Así que ya veremos lo que le pasa ahora al Villarreal después de la expulsión de Albiol. Creo que no ha hecho cambios, ¿eh? No, pues ahí está. Segunda parte en juego. Ontiveros. El remate con la zurda trastabillado. Pedía penalti, no considera nada al colegiado. Que sigan adelante. Por lo tanto, primeros 3 minutos de juego de esta segunda parte ya ha empezado con un poquito de polémica, con un poquito de picante y con mucho por resolver. Ojo que hay un espacio tremendo ahí para Chukwueze. Chukwueze, que pisa área, le puede pegar, se la deja Paquito Alcácer. Gol. 3-3. Hat-trick de Paquito Alcácer. Y cómo reacciona y qué mérito tiene lo que está haciendo Manu Morlanes, porque se había puesto 1-3 Dani Olmo y en 2 minutos prácticamente le ha igualado el partido, vaya, y está ahora mucho mejor el Villarreal, que también había tenido tramos muy buenos en la primera parte y ahora le tocará sufrir a Dani Olmo. En el descanso son algunos ajustes, algunos pequeños detalles que de momento le están funcionando, porque pese a tener uno menos, ha empatado el partido y se pone trepidante para los segundos 45. 3-3 está el duelo entre Dani Olmo y Manu Morlanes. Lo intenta, tiene set de más goles, quiere el póker. Vamos a ver qué hace Paco Alcácer. Sigue Paquito, ahí está el de Torren, se la deja para Cazorla. Ojo Cazorla, bien la defensa del Leipzig para desbaratar la ocasión. Ahora intenta el ataque el conjunto alemán. Y ahora parece roto el Leipzig, ¿eh? A Dani tendría que reajustar alguno de sus futbolistas cansados, otros desubicados, a ver si ajusta un poco Dani Olmo, porque la verdad que le está costando muchísimo en este segundo tiempo, ¿eh? Muy superado el jugador galense, que parece que no practica mucho el Leipzig, está ahí con su padre confinado, debe practicar con Miquel, con su padre y Espera, que la va a tener. Lo ha tenido, ¿eh? La ha tenido el conjunto del Leipzig con ese ataque que estuvo a punto de ser el cuarto gol. Es verdad que le va a tener que dar un poquito más a esa semifinal.
finales va a tener que poner una marcha más, pero no está tan lejos, porque la va a tener también con esta acción del propio Olmo. Rechaza la defensa del Villarreal. Vaya recta final del partido, vaya última media hora. Recuerden, 8 minutos dura esta parte en tiempo real. Cuenta atrás para conocer al semifinalista. Y ahí está la incógnita, Mateo, ¿eh? A ver si es capaz Morlanes de aguantar con este ritmo lo que queda de partido. Pues porque quedan 30 del tiempo. ¡Ojo, ojo! Ocasión para el Villarreal al palo. ¡Al palo! Del Villarreal. Ha estado muy cerquita. Esto está muy bonito, ¿eh? De un lado para otro. Ha perdonado a la mano, para los dos. ¡Oh! La ha tenido Manu Morlanes. No hay tregua. ¡Sigue Dani Olmo! ¡Uf! Era buenísimo el pase atrás. ¡Lástima! ¡Peja! Despeja la defensa del Villarreal. Bueno, pues esto es un toma y daca, ¿eh? No hay tregua, no hay descanso. Lookman buscando el remate. Otra vez al palo. ¡Dásela atrás, hombre! Otra vez al palo. Es verdad que ahí quizá la opción Ferran era más buscar el gol guarro, claro, que le dicen algunos, que es pasársela y marcar, ¿eh? ¡Qué egoísta! ¡Déjala atrás, hombre! A veces no gusta marcar de esa manera, con el pase fácil, pero es lo más efectivo en esta situación en la que está la cosa empate. Más vale ir a lo seguro. No lo aprovechar. No está Dani por regalar esta segunda parte. No está Dani para regalar, ni mucho menos. Pobrecillo. Luego nos va a contar, ¿eh? Evidentemente. Mira, va a haber pausa, va a haber algún cambio en estos próximos minutos para ya veremos si el Villarreal. Ahí sí, lo intenta Olmo. Olmo para Timo Werner. Ojito la oportunidad para. Rechaza bien el Villarreal, aunque recupera de nuevo. Lookman para Olmo. Y ahí tampoco se atasca el conjunto alemán. Y no puede conseguir la acción de peligro, pero pierde el Villarreal, ¿eh? Ahora el Villarreal. ¡Ojo! Dani... Con su propio jugador. De Dani Olmo. Fíjate, nos ha escuchado Ferran. Ha dicho, estáis hablando mucho de mí. Estáis hablando demasiado, que no estoy fino, que no practico. Pues para adentro, 3-4 en el marcador, marcó Dani Olmo. Bueno, buena reacción ahora de Dani Olmo, que cuando más estaba sufriendo a... tirado un pasito para adelante a su equipo y ha marcado ese 3-4 que para mí, tengo que ser honesto, y no hace justicia al partido que estamos viendo, porque Manu Morlanes, con un jugador menos, merece alguna cosita más. No sé si compartes conmigo, Mateo. Es verdad, hay algunos tramos del partido en los que parecía que el Villarreal incluso podía llevarse la victoria. Lo sigue pudiendo intentar, porque queda aún un poquito por delante, pero realmente complicado. Abajo en el marcador con uno menos y ya estamos viendo cómo precisamente el Villarreal está haciendo cambios tácticos para seguir dejando 4 defensas, pero para meter un poquito más de contención en el centro del campo, viendo si puede haber algún relevo en ese... Recuerden, con media 83 como máximo, de momento el que estaba con 85 es Cazorla en el centro del campo del conjunto Groguet. Bueno, pues recta final, ¿eh? Minuto 70, 20 minutos y esto está 3-4. Vaya pedazo de cuartos de final que estamos viendo, Ferran. Un auténtico partidazo, la verdad. Y aprovechamos para decir también, a todos estos, esta gente que nos está viendo, que recuerden donar donaciones, que den dinero por esta buena causa, que entre todos vamos a eliminar, a superar esta mala época y este maldito coronavirus. De momento, 394 euros recaudados, todo será bienvenido. 1 euro, 10 euros, 20 euros, 100 euros, 1000 euros, lo que sea, lo que tengan y quieran aportar para el coronavirus. Ocasión para Leipzig, balón rechazado, bola para Sergio Asenjo. Va a empezar jugada el Villar. Es Santi Cazorla. Cazorla que va a buscar a la parte izquierda a Moreno. Ahí está el lateral izquierdo del Villarreal para Chukwueze. Chukwueze con un Ontiveros. Vamos a ver si Ontiveros le pega. Se le deja a Chukwueze. Chukwueze puede marcar. Le pega a Chukwueze. Se topó con la puerta. Lleva dos perdonando, Manu. Está jugando muy bien, está llegando muy bien, trenzando jugadas, pero a la hora de la verdad, a la hora de chutar la portería, está perdonando mucho. Si perdonas estas, lo puedes pagar. Lo puedes pagar en forma de contra, en forma de contraataque, que es lo que intenta ahora mismo el Leipzig con ese 3-4 en el marcador, minuto 75, balón en largo que intentaba llegar al delantero desde el punto de penalti, no acabó fructificando. A Dani le falta un poco de paciencia, a la hora de contragolpear le falta un poquito más de paciencia, porque la verdad que a Villarreal vemos que le está costando replegar, sobre todo en estos contragolpes, y ahora a ver si puede el Red Bull sentenciar este partido. ¡Al palo! Ocasión de Olmo para matar el partido y la va a tener Chazar. Rubén Peña para el Villarreal, otro palo, lo que estamos viendo en forma de goles y también de palos.
otra vez con dos jugadores en el punto de penalti dispuestos a remachar el centro y ha querido chutar prácticamente sin ángulo. Era mucho más difícil. Pues lo tuvo él, la tuvo Dani Olmo, que la va a seguir teniendo, que lo intenta con ese disparo de Campbell. Rechaza bien Moreno, rechaza bien un Villarreal que no quiere perderle la cara, que solo le quedan 10 minutos de esta segunda parte en el juego Real para intentar poner la igualada. Recuerden, si hubiera empate, nos iríamos a otro partido para desempatar con gol de oro. Para que el y que marque Dani ya pase. Conservador, ¿eh? Vemos que sí. Basculando también, cambiando el juego de lado a lado, muy conservador Dani, sin jugársela demasiado, teniendo el balón y que pasen los minutos. ¿Para qué arriesgar si se puede llegar igualmente? Como por ejemplo con este disparo de Olmo. Bien, estuvo Sergio Asenjo, que saca... ¡Ojo, ojo! Se complica Asenjo, la que acaba de regalar. ¡Qué error! ¿Pero cómo hace 3-5. Eso? 3-5. Gol de Lookman, gol del Red Bull Leipzig, gol de Dani Olmo. ¡Qué regalito de Manu Morlanes! ¿Cómo explicamos esto? Pues con un jugador menos, perdiendo como estabas perdiendo, encima das estos regalitos, pues lo normal es que te vayas para casa. Quería salir con el balón jugado. Es verdad que a veces nos excedemos en darle a la X, en intentar salir jugado, y hay que pegarle pues patadón y tentetieso arriba, con la redonda, con el cuadrado, con lo que jueguen, pero para arriba, para no complicarse, y más con este resultado. Bueno, pues 3-5. La empresa complicada, ¿eh? Para él. Muy complicado, quedan 5 minutitos, y ya me dirás tú, además ahora es cuando más está sufriendo el Villarreal, y Dani ya jugando a sus anchas, muy cómodo el jugador egarense, que va a buscar otro golito. El billete lo tiene prácticamente en el bolsillo Dani Olmo para las semifinales de este pedazo de torneo Next Generation Sub-21 del FIFA. Solidario contra el coronel de una vez por todas. Gracias a todos los que estáis en casa viendo este torneo y colaborando económicamente. Iborra combina con Cazorla. Cazorla de nuevo con Iborra. Vamos a ver qué es lo que hace el futbolista. Se la cede a Paco Alcácer, el de Torrent, que hoy lleva algunos golitos, que quiere otro más para intentar recortar distancias. Bueno, pero que bueno. Se topa con una defensa muy sólida del conjunto alemán. Y ojito que Werner puede matar el partido. Puede hacer el sexto. Le pega vaselina a Werner. ¡Qué golazo de Timo Werner! ¡Qué golazo! Y esto se acabó. Y ahora sí que el pase es para Dani Olmo. Golazo de Timo Werner. 3-6. Le da la estocada a Manu Morlanes. Haz la fotito tú, Mateo. Haz la fotito tú a la celebración. Se pone para la foto, clásica celebración para cuando marcas un golazo como el que acabamos de ver, obra de Timo Werner, obra de su jefe al mando, como es Dani Olmo. Calidad en el FIFA, calidad en la vida real. Bueno, ya vamos haciendo un poco de resumen, Ferran. Esto se lo lleva un Dani que es sin duda firme candidato, ¿eh? Me voy a subir al carro otra vez de Dani Olmista, como he dicho desde el principio, a pesar de crujirlo a rajadas durante todo el partido. Pero oye, firme candidato, clarísimo. Además, para mí se está eliminando a otro de los grandes jugadores de este torneo, como era Manu Morlanes. Era su gran amenaza y creo que ahora Dani es el gran favorito para llevarse este torneo. Se acabó el partido. Victoria para el Red Bull Leipzig. Se lleva el balón Timo Werner porque ha marcado ni menos 6 en total este Leipzig, que pasa de ronda para estar muy feliz. Que enseguida le va. Porque está espectacular en este torneo. Enhorabuena para él y mucho ánimo también. Que hay que decir, Ferran, que el resultado es un poco engañoso porque la expulsión ha sido muy tempranera y le ha plantado cara en muchos tramos, ¿eh, Dani? Sí, sin duda. O sea, el inicio de segunda parte de Manu ha sido espectacular. Ya, para mí merecía muchísimo más el jugador del Villarreal, solo faltaría. Bueno, pues a la espera de... Ahí está, el escuchando FIFA a protagonista. Un robo, ¿eh? Un robo, ¿por qué? ¿No? Pelantes, macho. Ya, Manu, ¿qué ha pasado? Oye, Manu, cuéntanos cómo has visto la expulsión. La expulsión, yo voy al que me viene de cara y hay uno metido por medio y le da. Y me expulsa porque le doy al otro. Y es que a ese no le quería dar, que no tenía ni el balón. Esto es lamentable, macho. Teníamos ahí la duda de si te habías incluso dado cuenta porque ha pasado. Digo, ostras, que con uno menos esto sí, se va a poner complicado. Porque he visto arriba en el marcador una tarjeta. Y luego ya, pues, nada, yo creo que en igualdad le hubiera ganado, pero... No sé si nos escuchamos. Sí. Ferran, estamos escuchando a Manu como nos está explicando que bueno, aún así, pese a la expulsión, Manu, en alguna parte del partido... Palo con incluso, el 3-3, luego sus goles, todos se le quedaba ahí muerta al tío para meterlas.
A ver qué dice, a ver qué dice él. Quiero escuchar sus sensaciones. A ver qué dice Dani, ahora le podremos escuchar para que nos cuente un poquito también su opinión sobre lo que ha sido este partido engañoso, este 3-6, ¿eh? Pero bueno, ahí está, hay que marcarse goles. Hostia, se me ha apagado la Play. ¿A quién se le ha apagado la Play? No, me refiero que se ha quedado quitado porque le he dado aquí. Tranqui, no pasa nada, no pasa nada. Pongo yo mi careto mientras habláis de fondo y listo. ¿Se escucha? ¿O qué? ¿No se escucha nadie? No se escucha nadie. Algo pasó aquí. Se cayó la llamada. Se cayó la llamada. Pues a ver si reconectan, porque si no reconectan estamos guapinos. Algo pasó, tío. A ver, voy a chapar y vuelvo a llamar, porque se cayeron todos de la llamada. Ya. Que ya lo sé, que no se oye a nadie. Que calma. Pero que es que se cayó la llamada. A mí sí, ya lo sé. A ver, espera. Voy a chapar la llamada y vuelvo a llamar. Estaba ahí reconectando. No sé. Algo pasó en la llamada, tío. Sí, estoy intentando pincharlos, pero no... O no me cogen, o algo pasó en la llamada, tío. Primero se cayó Ferran y luego se petó todo. Voy a probar a hacer otra llamada nueva. Espera, a ver. Vale, es el Discord que petó. Creo que es el Discord. Problemas técnicos, chicos. A ver, voy a chapar el Discord y vuelvo a entrar. A ver si se repara. Algo pasó ahí, no sé qué pasó, pero... Bueno, son las cositas. Son las cositas, chicos. Ya os dije que iban a petar y que iba a pasar cosas. Vale. Espera. Que volvemos aquí. Vale, estoy aquí. ¿Con quién estoy? Yo con Ferran estás. Y con Dani. Vale, recuperamos la conexión. Que no sé qué pasó. Olmo, ponte la cámara que quiero ver esa cara. Vaya robo de... Hermano, es que no sé por qué te expulsan a ese, hermano. Es que eres muy agresivo, tío. No. Yo iba al que venía de cara, pero había uno metido y no sé por qué se lo lleva por delante. Llegas tarde, hermano, expulsión clarísima. Pero que bueno, no, pero es que, nada. Escucha, venía uno ver, con el balón y al ¿cómo final, se pone la cámara? Y ahí se mete uno por medio y le da por detrás, eso no es mi culpa, a tío. A ver, la cámara. ¿Queréis que os pinche la cámara para que os vean o qué? Ahora. Madre mía. O sea, con el 2-0 me veía tan superior. No, la verdad que sí. La verdad que has estado mejor, tío. 11 contra 11 has estado mejor. Luego ya la liada con el portero ahí ya me ha matado. Sí. Con el portero. Ahí me ha sido adivinar. Ahí, mira. No, y la que he fallado con el 4-3, luego el 5-3 que te he regalado. Ah, yo he tenido Manu, también tenido, una con Werner. Manu, has tenido ahí el palo y después la de Samu también. Que sí, que... Pero si a Olmo se le quedaban los goles. Si es que al segundo que ha quedado... Yo no voy a decir nada. Al final yo he metido 6 y él ha metido 3. Eso tiene razón. Hay un dicho que me gusta mucho me decir, que es el de a llorar a la llorería. ¿Vale? O sea que aquí a llorar a la llorería, por favor. Vamos desfilando a la llorería, ¿eh? No, pero tengo que decir que si hubiese sido el partido 11 contra 11 hubiese estado más igualado. Sí, hombre, te hubiera pintado la cara, Dani. Hubiera sido 11 contra 11 y te pinta la cara, Dani. Bueno, podrían haber pasado otras cosas. Eso, ¿verdad? Exactamente. Oye, Dani, ¿y ahora Pedro Porro o Fran Beltrán? ¿Quién quieres para seguir? Pedro Porro o Fran Beltrán.
O sea, a ver, los dos son flojetes, pero yo prefiero a Pedro Porro. Porque... ¡Bam! ¡Bam! Los dos prefiero son flojetes. A Pedro Porro porque teníamos un pick ahí en la selección que nunca me ganaba, ¿sabes? Entonces se picaba un poco. Así que... ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! No, pinta bien, pinta bien, pinta bien. A ver qué pasa ahora, ese partidazo, que se vamos a ver ahí con tal, pero bueno. Bueno, mira, ya marcho, ya lucha hasta de la cámara. Ya dijo, mira, ya marcho hasta de la cámara, ya no quiero saber nada, ya no veo aquí. Estoy caliente y no controlo lo que digo. Va muteándose, cuando se ponga a insultar mutea, quita la cámara, tira el móvil. Vaya grande, vaya grande. Nada, Morlanes, tío, que muchas gracias por participar. Recuerda que el que palma tiene que donar 100 pavos, ¿eh? No sé si te lo dijeron en el contrato que tal, pero bueno, acuérdate de eso. La letra pequeña estaba. ¿Sí? Hay que leerlo todo, ahí. Y nada. Ayer más de uno se lo olvidó, ¿eh? Tengo apuntado todo. Hay que recordarlo. Sí, va a pasar luego el cobrador del frag por ahí avisando, a ver qué pasa. Y nada, Dani, máquina, que a ti te vemos, nada, ya el próximo partido. Mañana, semis. Ojo, duerme bien, descansa, relájate. Estaré atento al partido que viene ahora. Llega ahí. Ya bien. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Sois unos cracks. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Ahí vamos. Bueno, chavales. La verdad que no estuvo nada mal, el partido. No estuvo nada mal. Joder, vaya risas. Vaya como estaba de caliente Morlanes, Es que ha sido muy superior, vamos a ser honestos y hay que decir que yo como Dani Olmista tengo que reconocer que Manu Morlanes ha sido muy superior hoy a Dani Olmo. Y con 10. Es verdad que la expulsión no ha marcado el partido. Sí, la expulsión no ha marcado el partido, yo creo, porque estaba todo muy igualado, se estaban aún conociendo en los primeros minutos a ver cada uno con sus... Y al final esa expulsión ha determinado mucho, pero bueno, oye, mucho mérito, marcar 6 goles, pase lo que pase, es un meritazo, así que enhorabuena a Dani Olmo. Sí, no le vamos a quitar mérito a Dani... Que la verdad que ya lo dijimos ayer después del partido contra Miranda, que es uno de los firmes candidatos. Para mí el gran candidato a ganar este torneo y voy a ir a si puedo, a todas las transmisiones para seguir siendo talismán pro Dani Olmo. Ay. Vale, pues nada, a vosotros ya os despido por hoy. Venga. Yo ya me he borrado del partido antes también y solo ya. Un partidito, a ver si mañana podemos otro partidito más. Bueno, a ver, cada uno haz lo que puede, aquí estamos todos para sumar, para ayudar y para que esto salga adelante. Y de momento va saliendo, así que poco a poco. Nada, chicos. Grandísimo pues trabajo, Loi. Gracias. Hacemos lo que un podemos. Un beso para todos. Un abrazo, y a donar, máquinas. Por favor. Ahí a donar, ahí a tope. Chao. Un abrazo. Vale, gente, pues nos plantamos en lo que viene siendo el último partido del día. No sé cómo lo veis, la verdad que bastante interesante. Tenemos pues ahora mismo el Pedro Porro contra Fran Beltrán. Va a venir Buller, va a venir Axel también a narrar conmigo. Y bueno, pues vamos a estar aquí los tres, bueno, los cuatro, que también está Eric. A tope, ya sabéis que los Buller van con Pedro y bueno, pues Fran Beltrán, yo qué sé, tampoco pensemos todos que vamos a ir en contra de nadie, ¿vale? O sea, van con él porque son amigos, no penséis que tenemos aquí preferencias. Voy a ir llamando a Buller, voy a ir llamando a Axel, voy a meterlos a todos en la llamada, miro si está ya pinchada la señal y arrancamos, ¿vale? Así que venga, vamos a pegar aquí un caleo a Totiu ex Buller y voy metiendo la llamada también a Axel. Vale, está. A ver si se van metiendo ambos. Y ya puedo poneros las camaritas y toda la pesca. Mientras tanto, recordad que tenéis ahí las donaciones, ¿vale? Tenéis ahí las donaciones para donar, que para algo está, que no está ahí de adorno. Vale, estoy. Vale, oh, no te lo vas a creer. Puede quedar un poco surrealista, ¿vale? Pero acaba de llegarme la cena. ¿Vale? Bueno, no pasa nada. Y bueno, yo como me siento en familia con el directo, creo que no les va a importar que estén en familia. No, a mí, escúchame, me parece espectacular. ¿Queréis ver lo que ceno? Gente en el chat, si la gente en el chat le apetece ver lo que voy a cenar, yo estoy encantado de enseñarlo. Okay. Si la gente en el chat tiene hambre, no se lo recomiendo, la verdad. Recomiendo que no lo vean. Yo ya os pinché, ¿vale? Ya se os está viendo a partir de este instante. Sí, o sea, me están viendo, ¿no? Sí, correcto. Vale, pues espérate que haga aquí lo que estoy ahí, ¿vale? Eric, pon esto en la bolsa.
Vale, voy a enseñar mi cena, ¿vale? A ver, show, show. Vale. Uf, ¿cómo te cuidas? Hermano, hermano, vale, que duerme. Y esto es lo mío, bro. Vamos ahí, bien, Eric. Locura. Me quedo con lo de Buller, pero bien, Eric. Vale, trabajado. Vale, ya decía yo. Bueno, claro. Sí, sí, pero a mí me apetecía más. ¿Y dónde está el chico fitness de Eric? Ah, claro, para que luego digan, ¿eh? Yo entro aquí metiendo mierda ya, pero... No, bien hecho. Tira de mierda porque el tío va muy subido, va muy de tal, pero vienen bien hostias de vez en cuando. Bueno, veo ahí yo veo más fitness a la cena de Buller que de... Ya, pero la cena sí. Pero luego no hace una mierda de ejercicio, ¿eh? Qué mentira, tío. Pero una mierda. ¿Cómo puedes ser tan mentiroso? Escúchame, esto está de locos. De locos. No te jode. Bien. Bueno, a ver si van conectando aquí, porque de momento ¿tenéis Buller y tienes pinchado el directo de Pedro para ver el partido? O... Tengo siempre, es que no lo he dejado de tener. Vale, pero una cosa, ¿y está bien o está congelado? Está bien. Hostia, porque es que a mí se me ve congelado, tío. No sé qué me está pasando ahí, la verdad, no tengo ni idea. Pero bueno, vamos a ir poco a poco... subsanando. Sí, a mí también me va, ¿eh? O sea, sí que va. Es que al tener pillada la señal desde la Play, creo que los Twitch en la Play van un poco mal, sí, la verdad. Pero bueno, voy a volver a recargar y a ver qué pasa. Esto es así. Perfecto. A ver si lo... Vale, estoy aquí. Volvemos a ver aquí. Pim pam. En vivo. En vivo. Ahí está. Vale, sí, están preparando los equipos, ¿no? ¿Me confirmáis que estoy viendo eso? Sí, correcto. Vale. Pero, ¿estoy viendo un Leganés-Real Madrid o estoy flipando? Sí, no, pero supongo que están cambiando. Ah, vale. Perfecto, sí. Tenemos las señales, lo tenemos todo perfecto. Y bueno, mientras que van ellos preparando todo, no sé, último partido del día, ¿cómo veis esto? Que Pedro va a ganar. ¿Sí o qué? Es lo que veo. Bien. Simplemente. Está masticando. Espera, deja que mastique Buller. Yo creo que la pregunta a estas alturas me parece un insulto. Pedro siempre gana. Y si no, aprende. Pero esta vez va a ganar. Vamos ahí, hay confianza. Habrá que hacer un poco aquí la contra, ¿no? Yo me voy a ir a muerte con Fran, porque si no, esto no tiene gracia. O sea, aquí hay Pues sí, haces bien, porque joder, macho, que si no, van a pensar que aquí vamos todos ahí en contra de los demás. Claro. Hay que meter aquí un poco de salsa. Hay que repartir un poco de amor. Están preparando las alineaciones, ¿no? Sí, bueno, están seleccionando todavía ahí el tema. Vale, pues nada, mientras tanto voy a echar un ojo al chat, ¿vale? Porque cuando llega Buller pasan cositas. Veo que hay 540 espectadores. La gente ya, Buller, bueno, dame algo de comer, Eric, no sé qué. Bueno, no, es solo para mí. Es solo para él, la verdad que no tal. Yo solo espero que por respeto me dé un trozo o me deje un bocado. Vale, y mi sumer. Mira, están cambiando, están haciendo el trueque, pizza por carne. Esto es maravilloso, ¿verdad? Esto en directo sí, ya. Sí, esto es maravilloso. Fantástico. Vale, ojo. Aquí, ¿cómo que tiene huevo? Ojo que ya están, chicos. Ojo que ya están. Vale. Tengo ganas de ver esto. Como no gane Pedro, te juro que me voy a atragantar, En realidad, aquí los dos equipos son flojetes, realmente, ¿no? O sea, digo, en cuanto a FIFA, realmente, tampoco hay ninguno aquí. Bueno, hombre, a ver, por aspas. Puede ser flojete, pero si lo maneja Pedro, se convierte en el Barça de puto Pep Guardiola, hermano. Vamos, vale, pues venga, pincho la señal del partido, chicos. Ya lo tenemos todo ready to launch. Y bueno, pues, a ver... Vale, yo te digo, para que sepas cómo va el delay, cuando ponga el 3, 2, 1 ya te lo digo, ¿vale? Vale, estupendo. Bueno, acaban de poner pausa según esto, según veo yo. Sí. Así que estupendo. A ver, vale, Pedro, vale. 2, 3, 1, Va a muerte. Ya, no salió todavía el 3, 2, 1, ¿no? No, digo que va 4, 2, 3, 1, que digo que va a muerte. Ah, vale, hostia. Que 3, 2... Uno, ya. Vale, voy. Sí, yo voy un pelín, igual. Un pelín por detrás voy, voy un pelín por detrás, pero bueno. Dale, empiezas tú, Axel, dale voz ahí al Valladolid. Bueno, pues arranca el partido. Pelota precisamente para Pedro Porro. Toca Raúl Alcaraz tocando para Ben Arfa. Ben Arfa cruzando la divisoria, la línea recta, fantástica para tocar para Waldo en banda derecha.
Allá va Waldo, que por cierto esta temporada ha hecho un partidazo en el Bernabéu espectacular. Balón para Benarfa. Benarfa que puede poner el centro. Benarfa al toque. ¡Fuera! ¡No me lo puedo creer! Sergi Guardiola acaba de mandar el pase. Ahí Pedro se ha precipitado muchísimo. O sea, se podía tomar un café y definir con lo que quisiese. Pero yo creo que los nervios han afectado. A ver, es que ya todos los jugadores están teniendo algo en común. Que están muy nerviosos. Que bueno, Pedro ya se duchó hoy 4 veces, me dijo. O sea que, cuidadito, Axel. ¡No! ¡No me lo puedo creer! Otra vez Rubén Blanco. ¡Uy! ¡Madre mía! Otra intervención del portero del Celta. Sale ahora el Celta. Tranquilos, chicos. La lleva Rafinha con Aspas. Aspas taquito para Rafinha. Rafinha por delante para Aspas de nuevo. Que vuelve a avanzar la pelota hacia Smolov. Se gira, se perfila hacia esta banda. No, la pierde, la recupera. Okai. Okai con Denis Suárez. Abriendo más a Olaza. Cuidadito que llega. Línea de fondo. Y córner a favor del Celta de Vigo. ¿Cuánto por detrás voy de vosotros? No, vamos bien. Más o menos. Yo voy similar. Vale, o sea, estupendo. Que estamos ahí. Estupendo, cuidadito. Cuidado. El Celta, segunda jugada. ¡Olivas! ¡Ojo que la lía Olivas! Había sido providencial, pero vuelve a perder la pelota. La tiene Olivas para Iago Aspas. Yaguito que se gira, el golpeo centro. Madre mía, Salisu empieza a achicar. Cuidadito porque hay donación. Abel Ruiz ha donado 223,23 euros, chicos. Yo aquí, hay que aplaudir todos. Ojito a la donación de Abel, que bueno, pues cayó eliminado hoy. Tremenda donación, espectacular. Ya veis, chavales, cada uno puede donar lo que pueda es bienvenido. Y bueno, pues poco a poco estamos haciendo algo grande, espectacular. Y cuidadito, Axel, que va al Valladolid. Sí, iba al Valladolid, pero recupera la pelota otra vez el Celta. Balón para Rubén Blanco, cuidado la liada. No, finalmente es un buen pase para Olaza. Y juega ahora Denis Suárez. En realidad estoy mirando aquí los nombres. Sí que es cierto que quizá el Celta, aunque Pedro vayáis aquí a muerte los Buller con él, pero no. Sí, verdad. El Celta tiene mejor equipo. El Celta tiene bastante mejor equipo, ¿eh? Sí. No había caído, pero sí. Y el Español. Es verdad que la vida real no están muy finos, pero entre Rafinha, Aspas, sí, en verdad tienen bastante mejor equipo. Pero ¿cómo no van a tener razón los Buller si dijeron que el Español tiene mejor equipo que el City? Joder, claro. Es que hay cosas. No. ¡Chapa! ¡Que va! ¡Ojo! ¡Cuidado! No me lo puedo creer. Otra vez. Yo lo digo seriamente, Axel, si sabemos las reglas de este torneo, sabemos que jugadores de más de media 83 no se pueden. Entonces, sí, lógicamente, el City tiene que jugar con canteranos de media 70, 60 y pico. Sí, y sí que es verdad que pueden tener un jugador. ¡Cuidado! 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 Rubén Blanco, una tras otra. Sí que es verdad que tenían a De Bruyne, que está muy chetado, y bueno, Otamendi, pero la realidad es que como equipo colectivo es peor. No era equilibrado. Entonces, lo que pasa es que el Español tiene al Woolley, Raúl de Tomás. Sí, que son rápidos, además. Corren mucho, entonces ahí sí que se nota la diferencia porque juegas contra jugadores mucho más lentos. ¡Cuidado ahora sí, Sergi Guardiola! ¡Fuera! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Dónde lo ha mandado Sergi Guardiola? Enfocaba la realización a Sergio ya tirándose de los pelos en plan de ¿pero qué tenemos que hacer para meter un gol, chicos? Bueno, de momento el Celta contra las cuerdas, o sea, pero achicando como puede. Sí. Ahora mismo está sufriendo muchísimo el Celta, aunque tiene la posesión otra vez. Ahora Fran Beltrán tocando Lucas Olaza. La medular Okayu Kuzlu. Balón para Fedor Smolov, el jugador. Fichaje de invierno, Denis Suárez. Otra vez Smolov. Smolov para Fran Beltrán. Okayu Kuzlu tocando para Fran Beltrán. Caracolea ahora. Fran Beltrán la pone para Rafinha. ¡Ojo! Intentaba filtrar el pase. Recuperó Nacho. Ataca ahora el Valladolid. Va al Valladolid, la lleva Sergi Guardiola con Sandro. Sandro sí que ve el desmarque. Ojo, Sergi Guardiola. Se va a meter de Araujo. ¡Hay de todo ahí! No sabemos qué ha pasado. Han caído. ¿Qué pasa, Buyers? Decidme. ¿Era roja eso? No lo voy a decir yo, que lo diga la gente en el yo chat. Yo solo digo que lo ha visto todo el mundo eso. Después de ver eso, aquí voy a ir a coger el cuchillo y lo ha acabado a la entraña como si fuese un corazón eso. ¿Una rabia interna? Los pimientos volando por encima de la mesa, me lo confirman. Va el Celta de Vigo con Smolov. Cuidadito con Rafinha, que la pisa. Busca un hueco, Rafinha, se perfila. Es muy bueno este jugador. Beltrán por dentro, no filtra, recupera. Oliva, sale el Valladolid, Axel. No hay manera para el Valladolid, aunque son los que más están llegando a puerta. Pierde la pelota ahora, recupera Araujo. Balón en banda derecha para Aspas. Aspas que está por la derecha, no por el centro, no de delantero, sino de extremo. Es Smolov el que hace las tareas de nuevo. Cuidado con Aspas. Aspas está dentro del área. Pierde la pelota finalmente, recuperó Alcaraz, pero
El balón marchó por saque de banda. Saca el capitán, saca Hugo Mayo. Balón atrás para Rafinha, otra vez Hugo Mayo. Hugo Mayo para Aspas. Aspas en el perfil derecho, intenta poner el centro. Tocó Nacho, córner. Córner para el Celta. Córner y donación de Yanis con 13.14 eurazos que se suman a la causa. Sigue recaudando ahí UNICEF y bueno, pues juntos luchando contra el coronavirus. Que esto es una batalla que nos concierne a todos, como este ataque ahora del Valladolid, donde la lleva Baldo por dentro para Guardiola. Guardiola que se para, el golpeo fuera, muy desviado, se precipita Pedro Porro. Está nervioso, se le ve nervioso a la hora de definir a Pedro, ¿eh? Me comprometo a que si Pedro pasa esta ronda, si no es hoy, mañana por la mañana, le voy a hacer un tutorial de chutar porque le está costando. Le está costando, se le ven carencias en la zona, en la última, es el último golpeo, la última decisión. Veamos ahora, porque la lleva el Valladolid con Baldo por dentro para Benarfa. Este chico tiene skills, recupera el Celta de Vigo, Axel. Cuidado ahora la contra, Denis Suárez tocando ahora, no es el mejor en velocidad, tiene que tocar atrás para Fran Beltrán, pierde la pelota, recupera Okai. Este para Lucas Olaza. Olaza para Okai y ahora de nuevo Fran Beltrán, pierde la pelota, recuperó el Valladolid, juega Benarfa, Benarfa para Sandro, Sandro para Sergi Guardiola que está siendo la escopeta de feria del partido, pero se marcha, Sergi Guardiola dentro del área, le puede pegar, ¡no! ¡Atrás para ahí! ¡El palo! ¡No hay manera! ¡No hay manera! ¡Córner! ¿Pedro? No, fue para dos. Que va a poner el centro Benarfa, el remate no hay, remate de Raúl Alcaraz que estaba solo. Y sacó la pelota finalmente la defensa. Desde luego, Pedro lo está intentando de todas maneras, pero no hay manera de marcar gol. Tengo ganas de ver las estadísticas de ocasiones al descanso. O sea, me está... ¡Uy! Madre mía, jugando con fuego Fran Beltrán, metiendo el balón entre los centrales sin ningún tipo de miedo, rozándola Guardiola. Pero bueno, vamos allá. Sigue el Celta, va a ver si salir un poco de la caverna. Rafinha. Yo tengo miedo porque todo el mundo sabe que cuando en el FIFA se perdona mucho, sí, luego pasa lo que pasa. Sí, el primer tiro ya sabemos dónde irá. El primer tiro del Celta va para adentro. Opinamos, ahí la apuesta personal. Cuidado, Guardiola aprovecha el fallo defensivo. Se la deja Sandro. Sandro que se... ¡Oh, lo que acaba de hacer Sandro! ¡Guárdatela, chico! ¡Guárdatela! Vais medio segundo por delante, mira. ¡Cuidadito! ¡Sandro! ¡No me lo puedo creer! ¡No, es que no me lo puedo creer! Pero a ver. Cuadrado R2. Bueno, yo tiro con el cuadrado. ¡Cuidado! No, otra vez Murillo. Otra vez Murillo, madre mía, entre Rubén Blanco y los defensas. Es increíble que Pedro no vaya ganando el partido, todo hay que decirlo. Pero bueno, ahí está. De momento 0-0 y esto ya sabemos cómo va. Sí, como no, de hecho... llegue Fran Beltrán, va para adentro. Cuidado con Waldo. Ahí va. Dale, Axel. Waldo, banda derecha, recupera finalmente Araujo. Ahora toca Okai, sale Fran Beltrán. Tocando precisamente para Iago Aspas, este para Rafinha. En banda derecha se incorpora Iago Mayo. Allá va el capitán del Celta, el capitán del club desde hace ya muchos años. Va a poner el centro. Llega Sali Subir al corte. Recuperó la posesión ahora del Valladolid. Va a ser una de las últimas de la primera mitad. Toca la pelota Sandro y va a intentarlo en esta última ocasión probablemente Pedro Porro. Ojo que se marcha Sandro. Ahí va Sandro, empugna con Murillo. ¡Ah, muy bien Murillo! Ha frenado el ataque del equipo pucelano. Y bueno, fuera de juego. Ah, vale, fuera de juego del Celta de Vigo en un despeje. Bueno, vuelve a recuperar el Valladolid. Minuto 45. El colegiado que añade un par de minutitos. La tiene Sandro, la del 45. ¡Uy, qué buena era! ¡Ojo que el defensa falla! ¡Oh, no, no! Muy bien, providencial. Jugándose el físico en la segada. Jugándose el penalti y sale el Celta. Puede ser la última. Denis Suárez gambetea y la pierde. Taquito recupera. Porro, Sergi Guardiola con la pelota. ¡Vamos! Por dentro, la tiene Sandro. Sandro, la pisa de nuevo, ojo, qué bonita. Ojo, Sandro, ¿para dónde? Nuevo de Rubén Blanco. Segunda jugada, nada. Puede achicar Rafinha, descanso. Espera, los Boyer, ¿me confirmáis que Rubén Blanco sale Toti mañana? No, directamente. Sí, mira, ahí, tío, 10 tiros a puerta. O sea, 10 tiros, 5 a puerta, 0 tiros del Celta de Vigo. Por favor, alguien que tenga el número de Pedro del WhatsApp, que le escriba que se chuta con el círculo, con la redonda. Que no tenga ninguna confusión. Yo creo que se está equivocando, yo creo que es eso. No, creo que es eso. Ahora la segunda parte ya lo sabe, ya se lo hemos dicho, ahora ya está. Ahora mínimo se viene entre goles, ya se lo hemos dicho, ya está. ¿Pero tres goles a favor o en contra?
A favor siempre. Ah, vale. Vamos a ver cuánta media tiene Rubén Blanco en este momento, porque ya sabéis que en el modo normal van subiendo y bajando, pero sí. Vaya, lo mismo está en 80 y pico, porque en el Ultimate Team tenía dos IFO 3, creo, o sea que... Pues luego le preguntamos a Fran Beltrán, que ya va al ataque, y fuera de juego, nada. No pasa de la zona de tres cuartos. Yago Aspas desesperado, Axel. Vamos a ver este ataque del Valladolid. Tocando la pelota Sandro. Yo creo que... Quizás Sandro de 9 sería mejor que Sergi, yo creo, pero bueno, por el tema de pierna mala y demás. Cuidado, precisamente ahí va Sandro. ¡Sandro! ¡Le dije que se chutaba con el círculo! ¡Se lo dije! ¡Vamos! Vámonos, gracias aquí, ¿eh? Le has enseñado tú, ¿eh? Espectacular. Espectacular, mientras se come un filete, hace de manager, le dice cómo se chuta, cómo se ejecuta, cómo se define. Espectacular, Buller. Bueno, pone pausa, pide, o sea, yo creo que está quitándose el sudor, secándose, pillando agua, hidratando, porque debe de estar ahora mismo, no sé qué estará pensando Pedro Porro. O bueno, la pausa igual la puso, igual la puso el Celta de Vigo, la pausa, ¿no? Para hacer cambietas, ¿o qué? La puso el Celta, confirmamos. Vale, confirmamos que la pausa... Te huele miedo, ¿eh? Ahí va, vale, se reanuda esto. Bueno, se abrió la lata, por fin, Axel. Sí, se abrió la lata al final, lógicamente. Fue Pedro Porro, marcó el Pucela y gana 1-0 ahora mismo en pocos acercamientos por parte de Celta. Creo que ningún tiro, acercamiento alguno, pero tiro como tal, cero. No ha tenido que parar Masip ni una, aunque ahora va precisamente por banda izquierda. Salió Pione, insisto, es rápido por esa banda izquierda, puede poner el centro. El centro al segundo palo, llega Santimina controla, Santimina atrás. No llega nadie, Xavi Narfa. Ha sufrido ahora un poquito aquí el Pucela en esta ocasión y Pione en la primera del partido está haciendo pupita por esa banda izquierda. Sí, y además, bueno, habíamos fijado que el time finishing había saltado toda la alerta roja ahí, que a lo mejor aunque hubiese llegado a rematar, igual, pues, iba al quinto anfiteatro. ¡Ojo el Celta! Recupera Yago Aspas dentro del área, quiere buscar el centro, muy bien Olivas, abajo Aspas buscando la recuperación de esa patadita, ahora el Valladolid un poco más defensivo, el Celta que se estira, la tiene Olaza por dentro para Yukuslu, Rafinha con la pelota, por dentro para Yago Aspas, esa zurdita, cuidado, la tiene Beltrán que se pisa, ojo, aguantando la pelota dentro del área, muy bien Olivas. Va a salir a la contra el Valladolid, Axel. Sale la contra Sandro, balón para Sergio Guardiola. La intentaba pisar, recuperó Murillo. No, se le dio del todo bien el Barça, pero en el Celta está haciendo una gran temporada. Balón para Rafinha para Yago Aspas. Juega Aspas, la pelota. ¡Madre mía, Kiko Olivas! ¡Qué nivel! Kiko Olivas recupera el balón. Aspas que intentaba buscar el perfil zurdo y ahí lo olió bien Pedro Porro para recuperar la pelota. Cuidado que se marcha ya Sandro. ¡Sandro! El balón en profundidad no va a llegar. Otra vez Murillo. Recupera la pelota el Celta, vuelve a salir Okai, el balón atrás, ¿para quién? Para Lucas Olaza. Olaza que tiene una carta, por cierto, en Ultimate, que es Jesucristo. Bien. El balón para Sandro para Waldo que puede poner el centro. ¡Cuidado al centro! Pase atrás, finalmente sale Rubén Blanco, atrapa. Bien ahí, ahora buscando el pasecito que no salió, de momento uno arriba el Valladolid respecto al Celta. Fran Beltrán abajo con su amigo Pedro Porro, vuelve a perder la pelota, está muy bien defensivamente el Valladolid, va. También en ataque, cuidado, la tiene Sandro por el centro, ve a Guardiola que se deja un poco la pelota atrás. ¡Qué bueno, qué bueno! El golpeo, ¿para dónde Rubén Blanco? ¡Ojo, que rechace! No, llega defendiendo bien Olaza, que la saca en corto, la lleva Fran Beltrán para Sisto Pione, con Yukuslu, para Rafinha, le cuesta mucho salir al Celta, atento el Valladolid, replegando y cortando, no, vuelve a recuperar Okai para Rafinha que se gira, está asumiendo el rol de organizador creativo, la tiene ahora Mina, banda derecha, el 22, la pisa, aguanta la pelota. Muy bien, Nacho. Recupera Toni Villa. Sale el Valladolid, Axel, con Sandro. La pelota para Sandro. Sandro para Sergio Guardiola. Fíjate ahora cómo se está incorporando más Sandro. Y es que Sandro tiene más pegada. Yo creo que Sergio Guardiola. ¡Cuidado! ¡Ahí está Sandro! ¡Al palo otra vez, Sandro! ¡Otra vez! ¡Otra ocasión de Pedro Porro que acaba en nada! ¡Cuidado a la contra ahora! El balón de Pione, insisto. Cruza la división, campo, y ahí está Pedro por recuperando el balón, la pelota para Waldo. Pierde el balón de nuevo, recupera Lucas Olaza, minuto 65 de partido. Gana de momento el Valladolid 1-0. Ahora sale el Celta con Santi Mina apoyándose en Rafinha. Está esperando su momento para marcar el Celta. La lleva Rafinha, emparejado con Salisu. Intentaba hacer el regate. Salisu es una bestia. O sea, yo lo tengo en modo manager y es
semidios, eso ya os lo digo. Mejor no me gustaría exagerar. Encontrarme con él cara a cara. No, 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 sí, ojo, te pega una que te peina. Vamos ahí, tiene la pelota de Yoga. Yaguito Aspas, Yaguito Aspas. Madre mía, Salisu, hermano, relájate un poquito. La lleva ahora Mina, el 22. La tiene Nacho defendiendo fuerte. Hugo Mayo apoyándose en corto. De nuevo Mina. Mina con Rafinha, está buscando a Aspas. Pero Salisu está haciéndole un marcaje esplendoroso. ¡Qué bueno! Ojo, Ben Arfa en largo. Bagualdo, dorsal 23 emparejado con Olaza. La cadera de Olaza se va por un lado, el cuerpo por otro. La tiene el pasecito. Ahí corre en el Axel. Saque de esquina, vamos a ver el centro. Intenta el remate Sandro, el balón llovido, se queda ahí con Salisu. Santi Mina intenta despejar, Toni Villa al salto, recupera el balón Salisu. Ahora toca Fran Beltrán, tocando para quién, para Pierre Cisco. Cuidado a la carrera de Aspas, cuidado a la carrera de Aspas. Intenta cerrar Pedro Porro, se tiene que dejar el balón. Aspas para Santi Mina, este recorta, la pone para Rafinha. Salisu saliendo de la cueva, fantástico para recuperar el balón. Y juega Sandro ahora, no hay fuera de juego. Sergio Guardiola en mano a mano, sí había. Sí había. Sí había fuera de juego. Justo, justito, justito, justito. Pero no dejaron la repetición, no lo pudimos ver. Pero bueno, en cualquier caso, van 72, quedan 18 más lo que añada el colegiado. El Celta de Vigo contra las cuerdas, el Valladolid campeonando. Uy, la tiene ya. ¡Qué defendido! Y ahí está Salisu aguantando de último, da igual, cuando sale de la cueva corta, cuando aguanta corta. MVP o cerquita, cuidadito con Guardiola, emparejado con Murillo, que no lo está haciendo nada mal tampoco. Hay que reconocer que Murillo está... Murillo, cuidado. Está contundente. Vamos a ver estos últimos 15 minutos. ¿Qué sucede? Venga, va el Celta de Vigo con Santi Mina buscando la pared. Nacho providencial cortando. Sale muy rápido el Valladolid con Sandro. La garra de energía. Que ¡le pega, le pega, le pega! ¡Ojo Sergi! ¡Ojo Sergi! No. ¡Ojo Sergi! ¡No! Recupera el Celta, Axel. Sale o cae. Sale ahora tocando Fran Beltrán para Pione, Pione para Aspas, otra vez Salisu, vaya bestia en la defensa del Pucela, recuperando 3, 4, 5, 6 balones, el balón de Sergio Guardiola, ¿para quién? ¡Qué bonito el pase para Ben Arfa, Ben Arfa, Ben Arfa, Ben Arfa! No, y que le den el título ya a este chico, que le den el título ya a este chico, es el mejor, ¡qué visión de juego! Puede ser la sentencia, el 2-0 en el 78, marca Hatem Ben Arfa, marca el Pucela, marca el Valladolid, marca Pedro Porro, Valladolid 2, Celta 0. Bueno, puede ser que estemos hablando de partido sentenciado porque, a ver, salvo que ahora se enganche rápido con un gol Fran Beltrán, pero en principio es que ese Salisu, chicos, es que fíjate ese Salisu, por favor, que lo está cortando absolutamente todo. Y ahora pues que evidentemente tendrá que poner la ultraofensiva para volcarse arriba y los huecos que va a dejar, pues fíjate Ben Arfa, fíjate Sandro, fíjate cómo lo tiene Waldo ahora. Ahí va Waldo, se gira, perfecto. Waldo tiene el tiro del exterior, me acabo de dar cuenta ahora. Sí, cómo la pegó, va al córner. Lo va a botar Ben Arfa con esa zurdita. Templadito, la pilla ahí Rafinha en labores defensivas intentando salirse, la juega, regatea, abre a banda para Olaza, Olaza que busca un amigo, cuidado, busca un Pione. Apoyo, ahí va Pione en velocidad, este chico corre, está defendiéndolo Pedro Porro con su propio jugador, mira qué pugna, mira qué batalla, qué lucha, esto ni en Juego de Tronos, señores, va, recuperó perfecto el Valladolid, Axel, va Sandro con la pelota. Marcha Waldo por banda derecha, recupera Okai, está con la presión alta ahora el conjunto del Celta, de Óscar García, el balón para Pedro Porro, ahora toca para quien pierde la pelota, recupera Fran Beltrán, Yago Aspas, caracolea, busca a Pione, pero no lo encuentra, recuperó de nuevo, ¿quién sino? Salisu, el balón tocado ahora del Valladolid que cruza la divisoria, balón en banda izquierda para Toni Villa, intenta cerrar Hugo Mayo, toca el balón atrás para Sergio Guardiola, de nuevo Toni Villa, manda izquierda, puede poner el centro, llega también Sandro, ahí se lió el solo, perdió la pelota, recuperó el Celta, sale Santi Mina con Yago Aspas. Aspas pierde la pelota antes de Kiko Olivas. Recupera de nuevo el Valladolid. El balón para Sandro. Sandro para Sergio Guardiola. Sergio Guardiola al solo. Pierna izquierda le puede pegar. Atrás ahora Sergio Guardiola. Caracolea, se cae un central. El balón bueno, para pero Sandro. Bueno. Remate, Rubén. Bueno, Puerto, bueno, remate. ¡Tres palos! ¡Tres palos! ¡Madre mía, los pósters! ¡Por Dios! Pero ¿qué pasó? Que cayó un jugador del Celta por ahí. Sí. Un central por ahí. Cuidadito que sale el Celta. Madre mía, Nacho está como en el minuto 12. Es más, está más fresco que al principio del partido. Los jugadores del Celta están buscando entrar fuerte abajo. He visto a varios ir al suelo con potencia. Toni Villa con la pelota por dentro para Guardiola. Tiene otra, claro. Tiene otra Guardiola. Se perfila esa zurdita. Madre mía, Rubén Blanco.
Es que... No, no, el parar de Rubén es espectacular. Si no llega a ser por Rubén Blanco, podríamos estar hablando aquí de auténtica goleada. Otra más de Rubén Blanco saliendo, jugándose el cuerpo. Tiempo añadido, quedan dos. O sea, queda uno, añade dos. Sale Sisto. Sisto contra el mundo. Pedro Porro recupera con su jugador. A ver si se juega la última. A ver si se juega la última con su jugador. Veamos, intenta algo. Bicicletera. No da para más, no da para más. Final del partido. Madre mía, Pedro, ¿eh? No para, ¿eh? No para, hermano. 2-0. Sobrado. Sobrado. Ojo, ¿eh? Ojo, 2-0. Bueno, yo creo que aquí no hay duda. Justo vencedor. No hay más. Sí. Lo siento por Fran. La verdad que es que le han metido una soba espectacular. Vamos a ver qué sensaciones nos da ahora Fran y Pedro. Pero, sinceramente, dureza aquí, ¿eh? Dureza. Vale, los voy a añadir aquí a la llamada. Y a ver qué nos van contando por aquí. Si ponen la webcam, pues pincho la señal y ponemos todas las webcam y que fluya la fiesta. ¡Ahí estamos! ¡Vamos ahí! ¡Bien, Pedrito, bien! Oye, ¿qué ha pasado, Frank? ¿Qué ha pasado? Muy mal, muy mal. Efectividad arriba, nada. Ni un tiro. Jodido. Te he visto nervioso, te he visto nervioso. Qué va, qué va, qué va. Vale, ahí estáis pinchando la señal. Bueno, nos falta Pedro, que no sabemos dónde está. Pedro, si Pedro entra... Ahora. El postpartido. Vamos, aquí. Pedro, que te voy a arrancar en el FIFA, ¿eh? Hermano, me has dicho, gáname que quiero jugar Fortnite, ¿vale? oye, no. Tongos no. Tengo que decir que al principio lo he dicho. Pero luego, de igual. Luego te has puesto serio. Si yo no sé que te has puesto serio. ¿Serio? Pero... ¿Cuánto no tiro a la puerta? No creo. Pedro, ¿qué ha pasado en la primera parte? Lo de chutar a la puerta cuesta, ¿eh? No, porque tenía cambiado el triángulo con el círculo. ¿El triángulo con el círculo? Claro, yo lo he pensado. Parece que se está equivocando. Lo peor es que Buller ha dicho, le voy a decir cómo se tira. Y la primera jugada de la segunda has metido, ¿sabes? Una rajada de loco. Que necesitabas la motivación. Pero me ha motivado. Claro. Se necesitaba. Oye, Fran, una pregunta. ¿Qué media tiene Rubén, tío? Rubén. Un 70 y algo. No sé lo mismo. Pues no, vea, ahora voy a vender un Instagram y voy a decir, compi tan chetado en FIFA, ¿eh? FIFA. O tú que no sabes tirar, Monstri. También, porque te he dicho que tenía cambiado los botones. También está. Sí, yo cambié los botones. Me he puesto alternativa en vez de clásica. No, muy bien. Bueno, pues tenemos semifinalista aquí, ¿eh? Ahora, ¿cómo te ves para la semifinal, Pedro? Yo no me voy a presentar porque juego contra Dani Olmo. Es complicado, ¿eh? Sí, ya he jugado con él en la selección, he partido varios camas, varios mandos. ¡Hostia! ¿Cómo? ¿Que partiste una cama? No, broma. Ah, vale. Es que digo yo, madre mía. Un mando sí, porque lo lances contra la pared o lo que sea y bueno, pues no. No, vale. En el torneo de Ibai tiré del cable. Oye, aquí no me hagas esto, ¿eh? Aguanta, aunque sea. Aguanta el tipo, ¿eh? No. Es broma. Se me fue el wifi por solo, no sé por qué. Sí, porque perdiste y no te gusta perder, ¿eh, Monstri? Empezó a hacer señas ahí. Corta wifi, como que yo estoy aquí. Te lo juro, que partí la pay y me pegué una pata así. ¡Bam! Bueno, pues... Es que como yo tengo un mando de sparring. Y así ya ese lo rompes todo el rato el mismo, ¿sabes? Ya estás ahí, trayéndolo. Así no gastas dinero. Sí, es el mismo todo el rato. Claro, mira, yo lo tengo aquí, mira. A ver. Entonces está interesante el partido. Yo tengo otro que cuando me cabreo me he tirado la play, pues tiro el de la tele, ¿sabes? Mira, ¿cómo suena eso? Agita ahí a ver cómo suena eso. No, el otro. Hola, sí, pero también tenemos de esos, ¿eh? Claro. De los que hay que darle. Este para darle solo. Parece la ventana de mi casa, de mi pueblo. ¿Cómo suena eso? Ya. Este para darle, tenéis que hacer lo mismo. Tienes uno para darle y ya está. Y ese le das todo el rato. Y los otros, pues bien, cuidadito. Que si le doy me quedo sin mando porque cada uno. Pues ahora no puedes salir a por otro, acuérdate. Ya, no vea que. Nah, me has metido un empapelamiento que no vea. Bueno, pues nada, Fran, tío, muchísimas gracias por participar. Ánimo, sigue entrenando al Fortnite, que sabemos que es más lo tuyo.
Y Pedro, tío, pues a ti te veo mañana. Mientras tengas a Salisu, mientras tengas a Salisu es imposible que pierdas, ¿eh? Madre de Dios. Madre mía, pero si estaba en rojo, además. Y está en rojo, si ya está en verde, se sube delantero, mete 4 goles y hace una chilena. Estábamos, Pedro, estábamos comentando que si te cruces con él por la calle, vale más cruzar de acera porque un cacho paisano espectacular, ¿no? Sí. Es buen armario. Buen armario, bien. Yo creo que Pedro en la calle no va a salir porque si no le multan. Madre mía, la segunda del día. Pedro, no se puede ganar, macho. No se puede ganar. Mira, o sea, Fran no ha dicho nada más que pullitas, ¿eh? O sea, es lo único que ha dicho. Mira, tú me has escuchado a mí decir alguna, lo que sea, hacia ellos. No, nada. Respetando. Es que yo te la tengo guardada desde el piso del Rayo, cabrón. Uy, sacando trapos sucios. Para, que luego te hago titulares aquí. Te odio desde aquella época de tal. No, calla. Aquella época que me robaste la sudadera. No saquemos. El cajón de la mierda lo cerramos, guardamos llave y por la ventana. Sí. No, si yo con él no tengo ningún problema, lo sabe el demás. Ay. Yo siempre me he llevado genial con él. Así me gusta. Bueno, pues nada, chicos, muchísimas gracias. Chicos. Además, tengo 7-8 camisetas de él y me he enfrentado 2 años con él solo. Bueno, oye, vas coleccionando ahí, joder, está bien. Solo de él la tengo, yo digo, no quiero más camisetas, solo la de Fran Beltrán. Vivió conmigo. Ay. Bueno, pues nada, eso, Fran, a tope y Pedro, mañana hablamos, máquina. Mañana nos vemos, vale. Bueno, chicos, muchas gracias. Guapos. A vosotros. Chao. Vale. Qué buena gente, la verdad. Qué buena gente. No, así da gusto, ¿eh? Así da gusto. Así da gusto porque ya te digo que, vamos, no hay ningún problema y da la vida. Bueno, pues acabamos por hoy, chavales. ¿Cómo lo veis? Pues muy bonito, la verdad. Muy interesante ha estado el día hoy, sí. Casi cuatro horas de directo, ¿eh? Joder. Se dice rápido. Te hagan el sueldo, Lopi. Sí, qué sueldo. Si yo estoy aquí recaudando para la donación, que a ver cuánto llevamos. 631 euros, pero oye, falta. ¿Eh? Vale, o sea, falta, ¿eh? Faltan cositas porque hay gente que yo no sé cómo lo hacen, de verdad. Me lo podríais explicar vosotros. Me llegan las donaciones a mi PayPal. Y tengo puesto el otro PayPal, el de UNICEF, pero no entiendo nada. Entonces eso toqué reingresarlo yo. Aparte, todas las suscripciones también las ingresaré yo en UNICEF cuando acabe todo esto. Y pues nada, que es Buller, tío. Eric, muchas gracias por pasaros. Axel, máquina. ¿Mañana vais a estar por aquí con Pedro también? Buller, yo siempre. O no, además ese partido me lo pido desde ya. Contra Pedro es el partido, ¿eh? Como si tuviéramos algo que hacer, ¿sabes? En plan, como si nos pudiéramos ir por ahí a la calle. ¿Te vais a estar por ahí? Ese partido me lo pido, son mis 2 friends forever. Claro, Hostia, tienes el core a partido, ¿eh? Ahí no puedo gritar los goles de ninguno. Bueno, gritaré los de los dos. Ah, bien. Así disfrutes de los dos, de cualquiera que marque. Mira, si lo está escuchando, Dani Olmo, si lo está escuchando. Ahora mismo voy con Pedro porque donó 200 euros. Cuando, si Dani le da por donar más, yo voy con Dani. Como tengo el corazón partido, voy con el que más dé a la causa. Por ahora gana Pedro. Ahí lo suelto. Yo solo digo que ya donó. Mándaselo. El que esté viendo esto, que se lo mande. No. Yo lo dejo caer. Además, donó Abel, donó Pedro, donaste tú, donó mogollón de gente. Poco a poco, pero todavía falta por donar mucha gente. Espero que estén reservándolo para la final. Que digan, no, para el día de la final entramos ahí con todo. Pero, poco a poco queremos ver eso crecer. Yo ahí lo dejo, ¿o no? Ahí está, lógico. Correcto. Eso es. Hay que aportar ahí a la causa. Eso es. Bueno, chicos, os dejo. Mañana más y mejor, ¿vale? Venga. Perfecto. Venga. Buenas noches. Buenas noches, gente. Chao. Hola, people. Vale, gente, pues aquí me encuentro yo solo ya para bueno, darle lo que viene siendo matarile al directo. Pero en cualquier caso, voy a ver si me pasan una imagen del cuadro. Antes de que me vaya, para que veáis cómo queda todo, ¿vale? Voy a ver si me pasaron alguna imagen del cuadro, que, joder, puede estar de cine, para lo que viene siendo. No me pasaron absolutamente nada, porque podría estar guay tener una imagen del cuadro, de las semis o de algo, para que lo podáis ver cómo queda todo. En cualquier caso, todo lo que se ha emitido hoy, no os preocupéis, porque lo voy a resubir. El directo este se resubirá íntegro en el canal de YouTube y luego cada partido lo
trocearé y lo resubiré en mi canal de Toki Video. He creado una serie, ahí podéis ver todos los partidos y todas las entrevistas. A ver si me pasan alguna imagen o algo, pero es que no sé dónde la meterían. No sé si la metieron en qué archivo lo metieron, porque yo no veo nada en la zona de bracket. O sea, igual lo metieron en otra parte, pero yo no veo nada, ¿sabes? Igual lo metieron en otra carpeta y pues estoy buscando donde no tengo que buscar. No lo sé. No sé, a ver si me lo dicen por aquí o qué. Que no debe ser tan difícil, me parece a mí. Bueno, mientras tanto, echo un ojo al chat también. 350 espectadores, lógicamente, ya después de que acabe el fútbol, pues poco a poco. ¿Cuáles son las semis? De eso se trata, es lo que quiero. Es lo que quiero, os lo quiero enseñar, pero si no me pasan el bracket, pues no sé dónde lo voy a encontrar. ¿Sabes lo que te digo? A ver si me dicen algo. Estoy aquí ciego. No puedo hacer... Aquí lo tengo. Vale, vale, bien, bien. ¿Ves? Hay que pedir. Si no pides... Aquí el que no llora no mama, ¿sabes? Así que ahora que lo tengo aquí... Vale, aquí tenemos el bracket definitivo. Os lo voy a enseñar ahora mismito, ¿vale? Ya veréis qué rápido. Madre mía, de esta me saco el máster de realizador, productor, director y de todo, ¿sabes? De locos. Vale, ahí os voy a poner ahora mismo el bracket, chicos, para que revisemos cómo se dio todo el día de hoy. Ahí va. Venga, tenemos primera semifinal que pasó Javi Pérez, el invitado, eliminando a Abel Ruiz. ¿Vale? Eliminó a Abel con el Braga. Tenemos al Betis en semis, que se enfrentará al Español de Paul Lozano tras derrotar al Manchester City de Eric García. A su vez, hoy pudimos ver pues el partido entre Pedro Porro y Villar, donde, bueno, pues ganó Pedro Porro en un partidazo espectacular, que también os recomiendo que veáis si no habéis visto. Y a su vez, pues Fran Beltrán eliminó a Pozo. En el siguiente cruce es el último partido que habéis visto ahora y pues pasó Pedro Porro. Y en el anterior, en la otra semi, Dani Olmo y Morlanes en otro partidazo, pues Dani Olmo consiguió avanzar en un partido en el que, bueno, pues Morlanes se la jugó muy al principio y, pues oye, cuando nos dimos cuenta, básicamente estaba con 10. Es lo que hay. Mañana tenemos estas semis, ¿vale? Estas semifinales, pues las tenemos a tope y mañana serán. No sé si mañana, tiene que confirmármelo, no obstante... Las semis son mañana 100%, ¿vale? No estoy seguro de si mañana se hará semis y final. Yo creo que no, yo creo que será semis mañana. Igual metemos un poco más de duración a los partidos para que también pues quede más divertido, más interesante, con más miga, con más salsa. Y a su vez la final el viernes. Bueno, en cualquier caso, yo os iré informando en todas las redes sociales que tengo a mi disposición. También pues los equipos de los jugadores que se están portando, están compartiéndolo. Recordad que esto también lo estáis viendo por Gol en su Twitter. Además también en Mundo Deportivo, en muchos medios de prensa están compartiéndolo. Y bueno, pues nada, yo creo que por mi parte, poco más que decir, 4 horas de directo, 631 euros, que se dice pronto, pero es una pasta muy importante que irá donada íntegramente a UNICEF para que estos lo pues distribuyan de la mejor manera posible en la lucha contra el coronavirus. Y bueno, yo creo que salvo que me digan algo más por el WhatsApp ahora de última hora o algo, pues en principio nada más, ¿no? Vale, pues nada, no me dicen nada más. Sí, sí, que la final es el viernes, que sí, que la final es el viernes. Mañana semis y el viernes la final. Así que nada, pues vamos para adelante. Yo creo que nada más. Muchas gracias a todos por estar aquí, por vernos. Si no me sigues, sigue el canal, suscríbete. Todas las donaciones de las suscripciones también irán a UNICEF. Y me piro. Voy a cenar, que ya había bullera ahí con el filete y demás. Y ya me está entrando a mí un poquito de hambre. ¿Sabes lo que te digo, máquina? Así que nada, muchísimas gracias, gente. Un abrazo y... Chao.